Hola a todos y hola YouTube, hoy os traigo una nueva historia titulada Un tutor negligente, de la autora Anna Seley. Pero antes de comenzar la narración os comento un avance sobre la historia de hoy. Género, histórico, protagonistas, Marcus Ravenhurst y Sara Pennington. Argumento, Sara Pennington ya había tomado una decisión, si su tutor, Marcus Ravenhurst, no estaba dispuesto a hacerse cargo de ella, entonces se iría de Bath y se refugiaría en casa de su antigua institutriz. Por conveniencia se convirtió en la señora Armstrong, pero la nieve puso fin a sus correrías y acabó incomunicada en una posada. Sara no sabía que Marcus la seguía de cerca. Tal vez no hubiese visto nunca a su pupila, pero se había asegurado de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. Cuando el mal tiempo le impidió seguir tras ella y entró a refugiarse en una posada, no podía saber que la encantadora joven viuda que se había llamado señora Armstrong era su pupila en persona, ni que tuviera una marcada tendencia a meterse en líos. Capítulo 1 La pareja perfecta de rucios pasó por debajo de uno de los muchos arcos isabelinos del condado de Wiltshire y se detuvo delante de los establos. Marcus Ravenhurst, el envidiado dueño de la pareja, Esperó a que su ayuda de cámara saltara de la calesa y agarrara a los fogosos caballos de las bridas antes de soltar las riendas y bajar él mismo con la agilidad de un atleta. Mientras caminaba hacia la mansión, el frío viento de febrero agitó su capa de viaje en torno a su figura alta y robusta, y las hojas secas se levantaron en remolinos a ambos lados del camino que se extendía ante él. Frunció el ceño con una de sus famosas miradas de desaprobación al ver cómo los árboles ensombrecían la elegante vivienda antes de refugiarse en el porche de piedra. Con una mano enguantada, levantó la aldaba de latón y dio varios golpes secos. Pasaron un par de minutos antes de que contestaran a su llamada, y un criado canoso y anciano le abrió la pesada puerta de roble. Vaya, señor Marcus, exclamó con genuino afecto y una familiaridad, solo permitida a criados leales y antiguos. Se apartó a un lado, dejando que el inesperado visitante entrara en el vestíbulo. La señora condesa no dijo que lo estuviera esperando, señor. No me espera, Clegg. Voy de camino a Somerset y he sentido el impulso de hacerle una visita, aunque breve. Solo me quedaré esta noche. Después de colocar el sombrero y los guantes de castor en la mesa de la entrada, Marcus se quitó la capa para revelar un frac azul de corte impecable, un pañuelo de cuello blanco como la nieve y unos pantalones ajustados de color ante que envolvían sus musculosas piernas sin una sola arruga. El chaleco estaba desprovisto de faltriqueras y embellecimientos, en realidad el único adorno que llevaba era una sortija de sello que realzaba sus manos fuertes y bien formadas. Como siempre el anciano criado se quedó impresionado ante aquel atuendo sobrio y elegante y pensó que no podía haber más de una docena de caballeros en todo el país que supieran llevar tan bien la ropa como el nieto mayor de su señora. La condesa está en su salón privado, señor, le informó mientras tomaba su capa y se la colgaba del brazo casi con reverencia. Subiré y le comunicaré que ha llegado. Ahórrate la molestia, Cleck. Yo mismo me anunciaré el rostro de rasgos duros de Marcus, se transformó con una singular sonrisa. Así no tendrás que presenciar cómo desata conmigo su ira por no haberme molestado en visitarla durante unos meses. Como desee, señor, respondió el mayordomo con gravedad, aunque no pudo disimular una sonrisa. Haré que le preparen una habitación. Gracias, Clegg. Y ocúpate de que mi ayuda de cámara tenga todo lo que necesita. Una vez en lo alto de las escaleras, Marcus giró a la derecha y recorrió el estrecho pasillo que conducía a las habitaciones privadas de su abuela. Llamó a la puerta, entró y vio a la condesa viuda sentada en una silla junto al fuego, con una manta sobre las piernas y un libro abierto en el regazo. Ha venido alguien, Clegg. Preguntó sin molestarse en volver la cabeza para ver quién había entrado. No sabes cómo me alegra ver que sigues teniendo el mismo oído fino de siempre, abuela. Ja. Ravenhurst. exclamó la condesa frunciendo el ceño con severidad a su nieto favorito mientras se acercaba con pasos firmes hacia ella. No te he visto hace un año, empezaba a pensar que estabas muerto. Guión tres meses para ser exactos, abuela, le dijo con un brillo travieso en los ojos mientras la besaba castamente en una mejilla sonrosada. Y sin duda, te alegrará ver que todavía estoy de una pieza. Por supuesto, Ravenhurst. exclamó la condesa con una carcajada aguda. Eres el ejemplar masculino más apuesto de esta familia. Aunque, claro, no todas las mujeres se dejan seducir por un rostro atractivo. Marcus se colocó delante del fuego calentándose los faldones del frac mientras contemplaba a su abuela con indolente afecto. Salvo porque andaba con la ayuda de un bastón de ébano y el pelo que asomaba por debajo de su toca de encaje era completamente blanco, apenas podía deducirse que tenía setenta y cinco años. Su tez se conservaba suave y los ojos grises, alerta, y para desconcierto del hijo mayor de la condesa y su esposa, tenía una mente despierta y una lengua corrosiva como el ácido. Nunca he pretendido ser una adonis, abuela. Tanto mejor, repuso ella enseguida. Pero cuando se es tan rico como tú, el atractivo es una consideración de segundo orden para cualquier mujer en edad casadera. No tan rico. No intentes darme gato por liebre. Eres uno de los hombres más ricos del país. Dijo la condesa viuda mirándolo con el ceño fruncido. Sabiendo por experiencia que seguir replicando era inútil, Marcus se sentó cómodamente en la otra silla que estaba delante de la chimenea y le preguntó educadamente si el conde de Steine estaba en su casa. No, respondió la condesa viuda, no sin satisfacción. Se ha llevado a la pánfila de su esposa a Kent, a visitar a su madre. No creo que vuelvan en una semana o con suerte dos. ¿Por qué lo preguntas? ¿Querías verlo? No puedo recordar haber manifestado nunca el deseo de ver a mi estimable tío Henry, repuso Marcus afablemente, para regocijo de la condesa. Pero sinceramente creo que debería hacer algo en relación a los árboles que rodean este lugar. Lo ensombrecen demasiado. Y los jardines ofenden la vista. Te agradecería que no te inmiscuyeras, Marcus, le espetó la condesa. Mientras viva en esta casa, Dowie House, no se talará ninguno de esos árboles. Me protegen de las miradas curiosas de los inquilinos de la mansión Steine. Y Wilkins arreglará el jardín en cuanto se haya recuperado de su reumatismo. Como la casa solariega del conde de Steine estaba situada en el centro de un parque inmenso, a cuatrocientos metros o más de Dowell House, quien quisiera espiar a la condesa viuda necesitaría poseer una vista milagrosa. Pero una vez más, discutir era una pérdida de tiempo, así que Marcus cambió de tema preguntando educadamente, y con escaso interés, por la salud de los demás miembros de la familia. Y dado que la condesa viuda de Steyne había prodigado al difunto conde con seis hijos, Pasaron unos minutos antes de que terminara de distribuir calumnias entre los cinco miembros que quedaban de aquella prole. Agnes fue mi primera hija y mi favorita, Ravenhurst nunca lo he ocultado. Tu madre fue la mejor de todos y con diferencia. Y tuvo que ser a ella a la que perdiera. No creo que nunca se recuperara de la muerte de tu padre, Marcus. Tus padres eran una pareja muy inusual. Estaban realmente enamorados. Marcus no hizo ningún comentario y, después de unos momentos en los que la condesa revivió la profunda tristeza de aquella pérdida, que no había disminuido en los seis años transcurridos, la apartó de su cabeza para preguntar a su nieto favorito cuál era el motivo de aquella visita inesperada. Nunca me lo perdonaría si descubrieras que pasé al lado de tu puerta y no hice un alto para venir a verte. Me dirijo a Somerset. Ah, sí. Dijo la condesa lanzándole una mirada inquisitiva. ¿Vas a Bath, a visitar a tu pupila, por casualidad? Qué coincidencia, el otro día me acordé de ella. Agnés y su madre eran grandes amigas. No, no era esa mi intención, dijo Marcus con una leve inflexión en la voz que no pasó desapercibida para la condesa. Nunca visitas a esa joven, Ravenhurst. Inquirió censurándolo con la mirada. Marcus se levantó bruscamente y se acercó otra vez al fuego. «Ya está bien atendida», dijo en un tono casi brusco. «La coloqué en ese colegio para señoritas de Bath y luego acomodé a la prima Harriet en la antigua casa de mi madre, en Upper Camden Place, para que cuidara de ella. Le paso una asignación trimestral. No es una heredera, pero está bien situada y tiene todo lo que necesita, mi secretario se ocupa de que así sea, la mirada de reproche permaneció en los ojos de su abuela, y Marcus sintió como su propio genio salía a flote. Vamos, abuela. ¿Qué más debía hacer? No sé nada sobre colegialas. ¿Colegiala? repitió la condesa. ¿En qué estás pensando, Marcus? Sara Pennington tal vez fuera una colegiala hace tiempo, pero a su madre la atropellaron apenas cuatro meses después de que tu querida madre se fuera de nuestro lado. Ya debe de tener al menos 19 años. Y repuso Marcus. Era la hijada de Agnes, Marcus, dijo su abuela con exasperación. No creo que fuese pedir demasiado que prestaras algo de atención al futuro de tu pupila. ¿Por qué no patrocina su presentación en sociedad? Bath está muy bien, pero es más probable que Sara encuentre un marido apropiado en Londres. Y si ha salido a su madre, será una joven muy agraciada. Hablaré con tu tía Henrietta cuando regrese de Kent. Va a traer a tu prima Sofia en primavera para que pase la temporada en Londres, así que no le hará daño acompañar a Sara también. O tal vez lo haga yo misma. No hace falta que te tomes la molestia, abuela, dijo Marcus casi con indiferencia. Si decido patrocinar la temporada de Sarah Pennington en Londres, la prima Harriet puede acompañarla. Para eso le pago. Va, esa mentecata, bufó la condesa viuda. Si no tienes cuidado, Ravenhurst, esa mujer vivirá de tu dinero de por vida. Estuvo a punto de arruinar a su marido con su afición por el juego, ya sabes. Ojalá hubiese podido ayudarte yo en su lugar en aquellos momentos, la condesa se quedó mirando el fuego de la chimenea pensativamente. Pero la muerte de Agnes estaba todavía tan reciente que no habría sido una compañía muy agradable para la joven Sara. Una mirada tierna sustituyó el enojo que había en los ojos de Marcus. Créeme, abuela, no tienes por qué tener remordimientos. Sara se encuentra bien. He recibido suficientes cartas largas y aburridas de la prima Harriet en estos años como para no tener duda al respecto. Y en cuanto a lo de patrocinar su temporada, hizo una pausa, pareciendo pensativo. No me opongo, por supuesto, pero depende en gran medida de las circunstancias. ¿Qué circunstancias? inquirió la condesa viuda. Hay grandes posibilidades, como no dudo que te alegrará saber. De que siente cabeza en un futuro no muy lejano, le confió con cierta crudeza. Ya era hora, Ravenhurst. exclamó la condesa con un repentino brillo en los ojos que delataba su alegría ante la noticia. ¿Y quién es la afortunada? La conozco. Tal vez. es la hija mayor de Banford. Estaba prometida a mi amigo Charles Templeton que no sé si recordarás, murió hace unos años en un accidente de caballo pocas semanas antes de que tuviera lugar la boda. Se rompió el cuello. Sí, lo recuerdo, aunque no a la joven. Es bonita. ¿Bonita? Repitió Marcus, frunciendo el ceño como si le costara visualizar claramente a la joven. No, yo no diría eso. Es lo bastante atractiva y tiene suficiente confianza en sí misma y discreción. Algunos la consideran reservada, pero a mí eso no me parece un defecto. Tiene 26 años, es decir, que no está precisamente en la flor de la edad, pero una jovencita recién salida del colegio que quisiera que la cortejara a todas horas no es para mí. Nos conocemos lo bastante como para saber que nos llevaremos bien. Si sí, prosiguió como si quisiera convencerse a sí mismo, Celia Vanford será una esposa ideal. Sabe lo que se espera de ella. En cuanto me haya proporcionado un hijo o dos, no creo que haya motivos para que nos tratemos mucho. Parecía tan frío y desapasionado que la condesa viuda lo miró con silenciosa congoja. Su alegría había quedado reducida a cenizas. ¿Pero la amas, Marcus? inquirió con suavidad no deseada. ¿Amarla? repitió su nieto con una sonrisa cínica. No busco esa emoción desenfrenada. He aprendido en estos años, abuela, que la mayoría de las mujeres se muestran especialmente amorosas cuando estoy a punto de abrir mi cartera. No, el respeto mutuo bastará. A diferencia de la condesa viuda, que pasó una noche muy agitada, Marcus se levantó temprano al día siguiente y, Después de dejar una nota de despedida a su abuela, reemprendió el viaje a Somerset. El viento había remitido considerablemente durante las últimas doce horas y el cielo estaba despejado, aunque hacía mucho frío. Como su dueño, los fogosos rucios eran fuertes y sanos, y llegaron al desvío de Trobridge a buena hora, pero para total sorpresa de su ayudante, Ravenhurst no tomó aquel desvío sino que continuó el camino a bath. No era propio de su señor seguir una ruta equivocada, sus ojos negros y penetrantes no pasaban nada por alto, y tras vacilar unos momentos, decidió preguntárselo. ¿No se ha fijado en el letrero que hemos pasado, señor? Para ir a Trowbridge había que desviarse a la izquierda. Lo he visto, Sutton, y he decidido dar un pequeño rodeo, dijo Marcus como única explicación. Pero su ayuda de cámara, acostumbrado a los modales bruscos de su señor, se quedó satisfecho. El señor Ravenhurst tenía fama en los círculos sociales por su lengua afilada y estilo directo, rasgos indudablemente heredados de la condesa viuda, pero los que lo conocían a fondo sabían que era un hombre honorable en quien se podía confiar en momentos de crisis. Todos sus criados lo servían con dedicación y por buenos motivos. Desde la muerte de su padre había demostrado ser un señor considerado que, a cambio de diligencia y lealtad, se preocupaba seriamente por el bienestar de sus empleados. Por esa razón, le había escocido infinitamente que la condesa lo hubiese acusado de negligencia en el cumplimiento de sus deberes en relación a su pupila, y más tarde había tenido que reconocer, aunque solo para sí, que la crítica era algo justificada. Al asumir la posición menos que envidiable de tutor de una colegiala, apenas había cumplido los 26 años y, fiel a su carácter rápido y decisivo, había resuelto la cuestión con diligencia. Pero después de dejar a la joven huérfana al cuidado de su prima viuda, Harriet Fairchild, se había olvidado de la existencia de Sarah Pennington, excepto en las pocas ocasiones en las que se había dignado a ojear las cartas increíblemente aburridas de su prima lejana. Salvo escasas excepciones, sentía rechazo por el sexo femenino y aunque jamás se le ocurriría avergonzar a ninguna mujer, sus comentarios severos y miradas de enojo habían impulsado a muchas jóvenes debutantes a ir a refugiarse en las faldas de su madre. De modo que ciertamente había sido para bien de Sarah Pennington que hubiese guardado las distancias aunque al menos pensó con el ceño fruncido, podía haberse tomado la molestia de escribir a la joven de vez en cuando o haberla visitado en alguna ocasión. Le remordía la conciencia, algo a lo que no estaba acostumbrado, así que cuando tiró de las riendas de sus rucios delante de la antigua residencia de su difunta madre en Upper Camden Place, no estaba precisamente de muy buen humor. Después de ordenar a su ayudante que paseara a los caballos hasta su regreso, Subió los escalones de piedra y llamó con golpes secos a la puerta de entrada. La joven criada que le abrió contempló su expresión amenazadora y balbució nerviosamente que su señora no recibía más visitas aquel día. ¡Ah, no! Masculló Marcus en un tono tan alarmante como su expresión, y entró en el vestíbulo sin haber sido invitado. Pues a mí seguro que me recibe. Dígale que Ravenhurst ha venido a verla. Después de cerrar la puerta, la joven desapareció en una habitación a la derecha, y Marcus oyó con impaciencia un leve murmullo de voces antes de que un chillido agudo rasgara el aire. No esperó ni un segundo más y entró a grandes pasos en la estancia, en la que descubrió a su prima, postrada en una chaiselongue. La criada le estaba dando a respirar unas sales y una mujer de mediana edad, con un elegante vestido azul oscuro y una pelliza a juego rematada de pieles, estaba arrodillada murmurando palabras tranquilizadoras a su turbada prima, que nada más verlo había prorrumpido en sollozos. Cielo santo, Harriet. ¿Se puede saber qué te aflige? Tú ir. Aquí, ¿eh? Precisamente hoy, fue la respuesta ahogada por un fino pañuelo de encaje. Se ha fugado, Ravenhurst. Ha huido para casarse. Qué niña más mala e ingrata. ¿Cómo ha podido hacerme esto? Después de lo mucho que la he ayudado. Ya le he dicho, señora, que Sara no se ha fugado con ningún hombre, la tranquilizó la dama arrodillada en el suelo. Luego posó sus inteligentes ojos grises en el extraño y, reconociendo a un caballero que apenas podía reprimir su mal genio, se puso en pie enseguida. Señor, usted debe de ser el tutor de Sara. ¿Me permite que me presente? Me llamo Emily Stanton, le tendió la mano y sintió un apretón firme y cálido. Tal vez sea mejor que hablemos en otra habitación. Después de lanzar una última mirada de impaciencia a su prima, que seguía llorando llevada por la histeria, Marcus cruzó el vestíbulo y siguió a la dama a un pequeño salón que daba a la calle. ¿Es cierto que mi pupila se ha fugado para casarse? ¿Le molestaría que así fuera, señor? le preguntó la señora Stanton mirándolo reflexivamente. Por supuesto. Era la hijada de mi madre y estaría incumpliendo mi deber si permitiera que cayera en manos de un cazafortunas. ¿Cazafortunas? repitió la dama sin poder ocultar su sorpresa. ¿Pretende decirme que Sara es una joven bien situada? Las cejas negras de Marcus se elevaron con brusquedad reflejando el hecho de que aquella pregunta le parecía una impertinencia. Parece sorprendida, señora. ¿Por qué lo duda? Sí, ¿por qué iba a dudarlo? murmuró Emily Stanton. Marcus pudo ver su ceño de perplejidad antes de pedirle educadamente que se sentara. Tal vez sea tan amable de decirme lo que ha ocurrido y, si es posible, darme una idea del paradero de mi pupila. Me temo que hay muchas cosas que aclarar, señor Ravenhurst, pero tenga por seguro que no ha sido Sara la que se ha fugado con un hombre, sino mi hija. Con perdón, señora, dijo Marcus con sorpresa, pero no parece excesivamente preocupada. No, señor, dijo la señora Stanton sonriendo ante su tono afónico, pero no lo estoy. Mi hija Clarissa y el capitán James Fensab se conocen desde niños y siempre hemos mantenido una relación cordial con su familia, como vecinos que somos en Devonshire, hasta que mi marido y el señor Fensab discutieron por una franja de terreno. Desde entonces mi marido le ha prohibido a Clarissa que viera e incluso que escribiera al capitán, hizo una pausa mientras jugaba inconscientemente con las asas de su bolso de mano. Hace unas semanas James fue herido en la guerra de la independencia, de modo que regresó a su casa y en cuanto se restableció lo bastante vino con su madre Abad en busca del remedio curativo del balneario de esta ciudad. Pero yo lo supe enseguida, dijo con una sonrisa en los labios. Trabó amistad con su pupila y visitó con frecuencia esta casa, al igual que mi hija. Trata de decirme, señora, que ¿Mi pupila participó activamente en esos encuentros clandestinos entre su hija y su pretendiente? La señora Stanton levantó la vista y miró fijamente el rostro airado de Marcus. Sí, lo hizo. Sara y mi hija han sido amigas íntimas desde que fueron juntas al colegio y he de decirle que su pupila merece todo mi afecto. Es una joven muy dulce e inteligente. Después de su participación en este asunto, Demuestra ser muy generosa de espíritu al seguir pensando así de ella, señora, dijo Marcus, y miró fugazmente la hora en el reloj que había en la repisa de la chimenea. ¿Quiere que persiga a la pareja? No, señor. No trato de impedir su boda, dijo la señora Stanton para sorpresa de Ravenhurst, y se acercó a la ventana. Pensará que soy una mala madre, pero espero de todo corazón que lleguen a la frontera. Hacen una buena pareja y sé que James cuidará de Clarissa. Fue injusto y cruel que mi marido tratara de separarlos, y por desgracia, era mi deber defender los deseos de mi marido. Y si ahora es lo bastante estúpido como para ir detrás de la pareja, que lo haga. La señora Stanton se volvió otra vez a Marcus. Aunque esto no es problema suyo, señor Ravenhurst. Su interés se centra exclusivamente en Sara. Tal vez usted no dé importancia a su participación en este asunto, señora, pero yo, desde luego, pienso decirle cuatro cosas cuando vuelva, comentó con aire ominoso. Pero, señor. exclamó la dama con absoluta perplejidad. Sara no va a volver. Ella también ha huido de bath. ¿Qué? repuso Ravenhurst con incredulidad. ¿Pretende decirme que se dirige a la frontera con la desgraciada pareja? Para enojo suyo la señora Stanton se echó a reír. ¿Dónde demonios ha ido si no, señora? Perdóneme, se disculpó la dama cuando fue capaz. Es evidente que no conoce a su pupila. Pero antes de que le hable de su paradero, permítame que le diga claramente que no lo ayudaré a descubrir dónde está si lo único que pretende es regañar a la joven. Ya le he dicho que tiene todo mi afecto. Un ruido, semejante a un gruñido, surgió de labios de Ravenhurst. Le aseguro, señora, el único propósito de mi visita era averiguar si a mi pupila le interesaba asistir al programa de actos sociales de Londres esta temporada. Entiendo, dijo la señora Stanton y por segunda vez lo sometió a una mirada larga y penetrante. Creo que lo ayudaré. ¿Sabe a dónde ha ido mi pupila, señora? ¿Y por qué, si no es por miedo a las consecuencias de participar en la fuga de su hija, ha creído necesario irse de esta casa? Creo que comprendo perfectamente las razones de su pupila por dejar este lugar. Sin la presencia de Clarissa, apenas tendría motivos de alegría si permaneciera aquí, pero no soy una chismosa y prefiero que se lo pregunte a Sara usted mismo. En cuanto a dónde ha ido, me temo que no creyó conveniente confiármelo. Sara dejó dos cartas, una para su prima y otra para mí, pero no nos lo ha dicho a ninguna de las dos. A mí solo me pedía perdón. ¡Qué tontería! exclamó con emoción en la voz. Como si fuera a echarle la culpa. Hizo una pausa, como si tratara de recobrar la compostura. He sabido que dos damas y un caballero salieron de la ciudad a primera hora de la mañana en un carruaje de alquiler. Una de las damas era mi hija y la otra, por la descripción que me dieron, era Sara, no hay duda. Yo diría que ha pedido a Clarissa que la lleve hasta la carretera de Bristol a Londres, desde donde creo sinceramente que pretende viajar hasta Erfordshire. ¿Qué demi diantres pretende hacer allí? Inquirió Marcus con incredulidad. Tal vez no recuerde, señor, que antes de convertirse en tutor de Sara, ella estaba a cargo de una tal Marta Trent, a la que habían empleado, según tengo entendido, como institutriz y dama de compañía. Estaban muy unidas y después de que usted prescindiera de los servicios de la señorita Trent, encontró trabajo en el como institutriz de dos niñas huérfanas de madre. Más tarde acabó casándose con el padre de las niñas. La señora Alcott, como ahora se llama, vino a Bath el año pasado, y nunca he visto a Sara tan feliz. Oí decir a la señora Alcott en varias ocasiones que deseaba que su pupila fuese a vivir con ella, y creo que eso es precisamente lo que Sara ha decidido hacer. Conoce las señas del señor Alcott, señora? Me temo que no, pero sé que vive en un pueblo no muy lejos de Saint albens tiene una propiedad de tamaño considerable y es muy conocido en aquella región. No le resultará difícil encontrarlo. Gracias por su ayuda, señora Stanton. Perdóneme si me voy tan bruscamente, pero no debo retrasar la búsqueda de mi pupila. Por favor, no se entretenga por mi culpa, le dijo la dama, pero detuvo su avance hacia la puerta poniéndole la mano en el brazo. Ahora que lo conozco, señor Ravenhurst, no dudo de que encontrará a Sara, pero le ruego que no la traiga de nuevo a esta casa. Si no tiene ningún lugar apropiado donde llevarla, estaré encantada de ocuparme de ella. Marcus se negó a comprometerse y la señora Stanton vio cómo recogía el sombrero y los guantes de la mesa de la entrada con alivio, sabiendo que aquel caballero tan capaz y atento salía en busca de la querida Sara. Pero su alivio se habría disipado si hubiese visto, quince minutos más tarde, a ese mismo caballero entrar a grandes pasos en una hostelería con una mirada sombría como una tormenta. El dueño del establecimiento, un hombre esforzado y concienzudo, había trabajado desde niño en la finca de los Ravenhurst, pero tras la muerte inesperada de su amada señora, había decidido cambiar de rumbo y se había casado con la hija del antiguo hostelero. Para él fue una gran sorpresa ver aparecer a su antiguo señor por la puerta. Señor Marcus, exclamó adelantándose para estrechar su mano con afecto. No lo había visto desde bueno, desde aquellos días tan tristes. ¿Cómo le va, señor? Bastante bien, Jeb. Necesito tu ayuda. Cualquier cosa, señor, ya lo sabe. Tenía intención de dirigirme a Wells, pero me he visto obligado a cambiar de planes. ¿Podrías prestarme un par de caballos de refresco y cuidar de mis rucios hasta que pueda enviar a alguien a por ellos? Por supuesto, señor. Le dejaré mis vallos. No se los confiaría a nadie, ya me entiende, pero sé que con usted están en buenas manos. Salieron al exterior y, mientras un joven mozo de cuadra enganchaba los vallos a la calesa, Marcus contempló la hilera de establos. Aunque la hostelería no era una casa de postas, varios de los residentes de Bath guardaban allí sus caballos sabiendo que estaban bien cuidados. ¿Cuál es la montura de mi pupila, Jeb? preguntó Marcus de repente, fijándose en una yegua moteada de buena traza. Cuando su prima Harriet le escribió pidiendo un caballo para su pupila, no había dejado el asunto en manos de su secretario, sino que le había contestado él mismo pidiéndole que solicitara la ayuda de Ye para encontrar una montura apropiada. El coste del caballo y del traje de montar le había parecido desmesurado, pero no había puesto objeciones y había incrementado la asignación trimestral de Sara para que cubriera los gastos del establo. Es aquella yegua de allí. No, señor. La señorita Pennington no guarda aquí su montura. La verdad es, se rascó la cabeza, que nunca la he visto montar. Pero da la casualidad de que el dueño de la yegua quiere venderla, si está interesado. Marcus no hizo ningún comentario al respecto, pero miró a su antiguo empleado pensativamente. ¿Conoces a mi pupila, Jeff? Bueno, no viene por aquí naturalmente, pero la he visto en la ciudad. Mi esposa la conoce bastante. Dice que es una joven muy dulce. No demasiado orgullosa como para no pararse y charlar con ella cuando se encuentran en el mercado. ¿En el mercado? repitió Marcus, sin disimular su perplejidad. Pero si sí estoy seguro de que mi prima tiene criados de sobra para ese, cayó de repente, frunciendo el ceño y se dirigió a la calesa acompañado del hostelero. El cielo tiene muy mal aspecto, señor, comentó Jeb mirando hacia el oeste, donde las nubes negras se concentraban con aspecto amenazador. Parece que se avecina el mal tiempo. Espero que no se le alargue el viaje, señor. Yo también. repuso Marcus de corazón mientras se sentaba junto a su ayudante en la calesa te devolveré los vallos tan pronto como pueda. Gracias otra vez, le dijo y arreó a los caballos. No eran de la misma clase que los rucios, pero aún así se trataba de animales robustos y no tardaron mucho tiempo en llegar a la carretera de Londres a Bristol. Aunque había tenido cuidado de no divulgar el propósito de su viaje al hostelero para evitar posibles murmuraciones en Bath, había explicado a su ayudante el porqué del cambio de planes. Espero que encontremos a la joven, señor, dijo Sutton al ver los primeros copos de nieve. Me temo que va a caer una buena nevada. Estoy decidido a encontrarla, respondió Ravenhurst con aire lúgubre. Ni siquiera una tormenta de nieve, Sutton, me privará del placer de retorcerle el pescuezo a mi dulce pupila. Capítulo 2 Sara Pennington entró en el salón privado apenas frecuentado de la posada y se sentó en un banco de madera junto a la chimenea. La esposa del posadero no podía ver a una joven bien educada mezclándose en el comedor con las gentes de la localidad y se había volcado en atenciones hacia la pobre joven viuda en apuros. Sara sonrió con ironía. Qué bienvenida tan distinta a la de horas antes en la casa de postas. Allí la dueña la había mirado con desaprobación hostil y, después de informarle que la diligencia no paraba en aquel establecimiento de alto rango, le había servido a regañadientes un café y la había instado a reemprender su camino. Odiosa mujer, pensó Sara, todavía irritada por aquel gélido trato. ¿Cómo iba a saber dónde paraban los coches que iban de Bristol a Londres? Nunca había utilizado ese medio de transporte. Pero debía haber imaginado, eso sí, que una joven soltera que viajara sin doncella sería muy mal vista. Afortunadamente la madre naturaleza había bendecido a Sara Pennington, no solo con un rostro agradable y una figura perfectamente proporcionada, sino con un ánimo risueño, buen sentido del humor y bastante sensatez. Y había rectificado enseguida aquel desliz. En cuanto perdió de vista la casa de postas, rebuscó en su bolso de mano y se colocó en el dedo el anillo de bodas de su madre. Era más que respetable que una mujer casada viajara sola, y más aún si era viuda, decidió enseguida, y enterró al atractivo marido de su fértil imaginación a varios metros bajo tierra sin ningún remordimiento. Enseguida la fortuna se puso a favor de la joven viuda, y apenas había andado un kilómetro o dos cuando un amable transportista le ofreció llevarla a Chippenham para que esperara allí la llegada de la diligencia procedente de Bristol. Después, como no, la desgracia reclamó su turno y unos cuantos kilómetros más allá de Calne, la nieve empezó a caer. El transportista, acostumbrado a los caprichos del tiempo, predijo una gran nevada y le aconsejó que se refugiara en la posada, que avistaron a unos cuantos cientos de metros de distancia de la carretera principal, mientras él buscaba cobijo en casa de unos amigos. Sara se alegraba de haber seguido su consejo porque en aquellos momentos la nieve estaba cayendo con más fuerza que nunca y se amontonaba sobre los siete centímetros de nieve que ya cubrían el paisaje. Su ensoñación se vio interrumpida por el posadero, que entró en el salón cargado de leña. Hace un tiempo de perros, señora Armstrong, Comentó mientras apilaba los maderos en la chimenea. Ya verá cómo hoy hay más de un viajero imprudente que se queda incomunicado. Me temo que tiene razón. Cuando llegué a Calne, donde debía reunirme con mi hermano, repuso Sara haciendo uso de su fértil imaginación, las nubes ya tenían un aspecto amenazador. Fue una tontería por mi parte no haberme quedado allí pero era una casa de postas tan ruidosa que me empezó a entrar dolor de cabeza y pensé que el aire fresco me haría bien. Esperaba, claro está, cruzarme con el tilbury de mi hermano, dijo con un suspiro, y por la mirada compasiva del posadero supo que su explicación le había parecido muy convincente. Me alegro tanto de haber visto el humo de sus chimeneas desde la carretera y haber venido aquí, en vez de intentar regresar a esa casa de postas de Calne. ¿Se refiere a el ciervo blanco, señora? Eh, sí, eso es. ¿Dejó allí el resto de su equipaje? Le preguntó, pues la joven dama había llegado a la posada con un pequeño estuche de madera y un bolso bastante viejo y estropeado. No envié mi baúl por adelantado, improvisó enseguida. He estado en casa de unos amigos, a pocos kilómetros de aquí, y pensé que la poca ropa que traía conmigo sería suficiente para el viaje de vuelta a casa. No se preocupe por eso, señora. Mi esposa le proporcionará cualquier pequeña cosa que necesite. Y no se preocupe por su hermano. En cuanto el tiempo mejore, la llevaré a Calne en mi vieja calesa. Sin duda la estará esperando en la casa de postas. Sara le dio las gracias y observó con un brillo de pesar en sus ojos de color aguamarina como salía de la estancia. Cuánto detestaba tener que mentir a personas tan amables como aquellas, pero qué remedio le quedaba. Ya había pasado bastantes años sintiéndose una carga. Aunque no se corrigió en silencio, al menos la señora Fairchild no le había hecho sentirse indeseada. Era su horrible tutor el que no se había preocupado lo más mínimo por ella. Una imagen borrosa de un rostro de rasgos duros surgió en su cabeza. A la tierna edad de 14 años, había tenido miedo de mirar al extraño de alta estatura en cuyas manos estaba su bienestar futuro, y había mantenido la boca cerrada y la vista fija en sus brillantes botas altas. La sinceridad la obligaba a reconocer que no le había desagradado la idea de ir a un colegio en Bath, y ni siquiera había objetado a estar al cuidado de la prima de su tutor, una mujer afable aunque un poco atolondrada y propensa a los desmayos, pero le había dolido amargamente tener que separarse de su querida institutriz. No, querida, tu tutor tiene razón, le había dicho Marta Trent al oír sus ruegos para que permanecieran juntas. Será mucho mejor para ti que vayas al colegio y conozcas a jóvenes de tu edad en vez de limitarte a mis lecciones. Yo no puedo vivir de su caridad, Sara, debo buscar un nuevo empleo, y el señor Ravenhurst ha insistido amablemente en que no acepte el primero que me ofrezcan, sino aquel en el que crea estar a gusto. Sara frunció levemente el ceño al recordar las palabras de Marta. Si a decir verdad, su tutor había mostrado cierta consideración por su amada institutriz más de la que había tenido con ella. Era de todos sabido que se trataba de un hombre muy rico y ni siquiera había tenido el detalle de enviarle una pequeña cantidad del dinero que administraba de su pupila para que se comprara algunos caprichos. Los vestidos que tenía los había escogido la señora Fairchild y, aunque de buena calidad, estaban pasados de moda. Al contrario de las demás jóvenes de su edad, no asistía a ningún baile y casi nunca la habían invitado a ninguna fiesta privada. Los únicos momentos de felicidad que había conocido eran los meses del año en los que la señora Stanton llevaba a su hija Clarissa Abad. Pero cuando Sara se desencantó por completo fue a raíz de la visita inesperada de Marta el año anterior. Su antigua institutriz había insistido en que podía ir a visitarla durante el tiempo que quisiera a Erforzire y hasta le había dado el dinero necesario para el viaje. Tampoco había intentado disimular su sorpresa y desconsuelo al ver el atuendo tosco y gris de Sara, y le había dado razones para creer que tal vez su situación económica no era tan precaria como le habían hecho creer. A ese respecto, querida, no estoy muy segura, fue la respuesta vaga de la señora Fairchild cuando Sara abordó el tema. El señor Ravenhurst nunca ha creído conveniente hablar de tu situación financiera conmigo. Pero, señora, sin duda mis padres me dejarían algo de dinero, insistió Sara. Vivíamos en una preciosa casa cerca de Plymouth, ¿qué ha sido de ella? Y la familia de mi madre distaba de ser pobre. Después de todo, mi abuelo era baronet. Cierto, Sara, pero olvidas que tu madre perdió el afecto de tu abuelo cuando contradijo sus deseos y se casó con el capitán Pennington. Aunque tu padre, sin duda... Era un hombre de gran valía, no pertenecía a la clase social de tu madre. Y en lo relativo a tu antigua casa, la verdad, no sé qué decir. Tal vez tu madre dejara deudas y el señor Ravenhurst se viera obligado a venderla. De todas formas, estoy segura de que tu tutor solo desea lo mejor para ti, querida, y que si de verdad necesitas algo, no se negará a comprártelo. En ese caso, señora, repuso Sara, Dolida por lo que le había parecido un innecesario desaire hacia su padre, tal vez sería tan amable de preguntar a mi acaudalado tutor, la próxima vez que le escriba, si estaría dispuesto a proporcionarme una montura para que pueda acompañar a mi amiga Clarissa en sus paseos a caballo durante su estancia en Bath. No creo que sea mucho pedir. No había quedado ahí la cosa y Sara había escrito al señor Ravenhurst pidiéndole información sobre su situación aunque no había recibido respuesta, ni el caballo que tanto anhelaba. Tampoco le había sorprendido mucho. A fin de cuentas ni siquiera se había molestado en contestar a las pocas cartas que le había escrito a lo largo de los años. Suspiró y se levantó del banco de madera para acercarse a la ventana. La nieve seguía cayendo abundantemente a la luz del atardecer y apenas se podía distinguir la carretera. Tal vez hubiese sido una tontería irse de Bath en aquella época del año, pero no lo lamentaba. Sin su amiga Clarissa no le quedaba otra cosa que hacer más que esperar a cumplir la mayoría de edad en el mes de junio. Su descuidado tutor quedaría entonces libre de sus obligaciones con ella y tendría que valerse por sí misma, así que le convenía estar preparada. Sara tenía la certeza de que su amiga Marta la ayudaría a buscar un empleo como institutriz o dama de compañía en alguna casa. Una elegante calesa que avanzaba lentamente por la carretera captó su atención. El conductor con el sombrero y la capa cubiertos de nieve le hizo pensar en un muñeco de nieve alto y contrahecho, y le hubiese hecho gracia la escena de no haberse acordado de cierta pareja amiga que también estaba de viaje en aquellos momentos. La puerta del salón se abrió en aquel instante y Sara vio a la amable posadera entrar en la habitación. Señora Armstrong, acaba de llegar otro viajero en busca de cobijo. ¿Le importaría que el caballero cenara con usted en el salón? Sería lo más apropiado, dado su rango. Por supuesto que no, la tranquilizó Sara. ¿Se trata por casualidad del conductor de la calesa que acabo de ver? Sí, señora. Aunque no me pregunte por qué viaja en un coche sin cubierta en el mes de febrero, a mí no me entra en la cabeza. Sara, que seguía pensando en el viaje de Clarissa y James a la frontera, no volvió a acordarse del caballero hasta que, quince minutos más tarde, la puerta del salón volvió a abrirse y un hombre alto, de hombros anchos e inmaculadamente vestido con un frac azul, pantalones ajustados y botas altas y brillantes, entró en la estancia. Se acercó con aire resuelto, aunque no sin agilidad, y Sara se quedó mirando aquel semblante serio y falto de atractivo. Tengo entendido que ha tenido la amabilidad de compartir su salón privado conmigo, señora, comentó en la voz masculina más seductora que había oído nunca. Me llamo Ravenhurst. La encantadora sonrisa de saludo de Sara empezó a esfumarse y permaneció rígidamente sentada en el banco de madera, como si se hubiese convertido en piedra. Ravenhurst. Imposible. El destino no podía ser tan cruel como para enfrentarlos precisamente aquel día. Además, si realmente resultaba ser su tutor, ¿qué estaba haciendo en aquella región? Sara recordaba haberle oído decir a la señora Fairchild que tenía una abuela o un tío en Wilshire, pero en cualquier caso, debía de ser una coincidencia. No podía haber sabido tan pronto que había huido de Bath y aunque así fuera, no se habría tomado la molestia de ir tras ella, ¿o oh, sí? ¿Se encuentra bien, señora? dijo la voz grave con un mínimo de preocupación que Sara no detectó, perdida como estaba en sus fugaces pensamientos. Se ha puesto muy pálida. Llamaré a la dueña. Al oír aquello, Sara recobró rápidamente la compostura. Aunque tuviera la desgracia de que aquel caballero resultara ser su tutor, estaba segura de que no la había reconocido y, dadas las circunstancias, lo más sensato era dejarlo sumido en la ignorancia. Lo tranquilizó rápidamente diciéndole que su indisposición se había debido al hecho de no haber almorzado aquel día, y se presentó como la señora Armstrong. Solo entonces el hombre de aspecto severo acercó una silla a la chimenea y tomó asiento. ¿Le queda mucho camino por recorrer? Inquirió Sara, decidida a confirmar sus sospechas en lo relativo a la identidad de aquel señor Ravenhurst. No se lo podría decir con certeza, repuso el hombre mirándola con sus ojos negros y profundos. ¿No es de por aquí, señor? No fue la seca respuesta, pero lejos de molestarse por su brusquedad, a Sara le hizo gracia. Era indudable que aquel extraño era propenso a los arrebatos de furia, como lo confirmaba la arruga permanente que se formaba entre sus cejas casi negras. Comprendo que esté un poco malhumorado por haber visto interrumpido su viaje, señor. Sé que algunos caballeros no soportan el más mínimo cambio imprevisto de planes y se suben a las ramas al primer contratiempo, Sara tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no prorrumpir en carcajadas porque la estaba mirando como si fuera una insólita atracción de feria. Pero como ninguno de los dos podemos hacer nada para conseguir que el tiempo mejore, continuó con voz no del todo serena, sugiero que tratemos de pasarlo lo mejor posible durante nuestra forzosa estancia en esta posada. Un sonido parecido al gruñido contenido de una bestia llegó a oídos de Sara antes de oírle decir, todavía con enojo, perdóneme señora, si he dado la impresión de estar malhumorado, pero no he sido víctima de un pequeño contratiempo sino de un cambio drástico de planes motivado por la conducta injustificada e insensata de mí se cayó de repente apretando los labios con enfado, aunque cuando volvió a hablar lo hizo en un tono claramente más suave pero como bien ha supuesto no vivo en esta región, aunque tengo parientes no muy lejos de aquí mi casa está en oxfordshire dios santo no. Sara podía haber gritado de aflicción. Ya no había duda, aquel miserable era su tutor. Tal vez fuese una suerte que la dueña y su hija rolliza de mejillas sonrosadas escogieran aquel momento para entrar en el salón. Una se dedicó a poner los manteles en la mesa y otra encendió las velas y corrió las cortinas, dando tiempo a Sara para pensar. Por lo que había dejado caer el señor Ravenhurst, era evidente que iba en su busca, y solo había una explicación posible. Debía de haber ido a visitarla a Upper Camden Place aquella misma mañana. ¿Por qué después de seis años de silencio? Volvió la cara y se quedó mirando las llamas del fuego sin percatarse de que su tutor estaba observando las distintas emociones que se reflejaban en su rostro. Sara apenas había dicho nada en la nota que había dejado a Harriet Fairchild. Pero si por casualidad Ravenhurst había encontrado en la casa a la madre de Clarissa, la señora Stanton podía perfectamente haber adivinado su destino y habérselo dicho. —¡Qué desgracia! —Parece preocupada, señora Armstrong. —¿Coe cómo? —dijo Sara volviendo la cabeza con sobresalto. En realidad no consiguió decir en tono moderadamente convincente maldiciendo en silencio la perspicacia de su tutor. Debía tener cuidado de que no la descubriera o la enviaría de nuevo a baz. Jamás pensó con determinación. Y como no había dicho a nadie a dónde se dirigía, a cualquiera que le preguntase le diría que su destino era. Su rey. Sí, su rey serviría. Estaba pensando en mi hermano. Mis amigos me dejaron en el ciervo blanco en calne, donde debía haberlo esperado. ¿Y por qué no lo hizo? Me cansé de esperar. Supuse que me lo cruzaría en la carretera, pero finalmente me vi forzada a refugiarme aquí. Imagino que hice una tontería al no quedarme en calne. Y tanto, señora, repuso Ravenust con brusquedad, haciendo evidente que la vocecita desolada de Sara no había despertado en él ninguna compasión, al contrario del posadero. Ha sido una insensatez. Los ojos verdes de Sara brillaron con más intensidad. Sí, me temo que de la misma índole que viajar por carretera en un coche sin cubierta en esta época del año, fue su salida. Y se sorprendió al ver una sonrisa de apreciación que borraba por completo las líneas duras de su rostro y lo convertía en un hombre de gran atractivo. Touche, señora, dijo Ravenhurst poniéndose en pie. Creo que la cena está servida. Sara lo acompañó hasta la mesa sin saber qué pensar. Realmente era brusco y grosero, pero no le faltaban modales, porque le ofreció una silla y luego trinchó el pollo y le sirvió varios trozos. Me alivia ver que tiene buen apetito, señora, comentó después de observar cómo Sara se servía de varias fuentes. No soporto a las mujeres que apenas prueban bocado y luego cometen la estupidez de preguntarse, Después de comer, tampoco porque son propensas a los desmayos. Entonces, dijo Sara sin poder contener una sonrisa ante su tono mordaz, le aliviará saber que disfruto comiendo y que no me he desmayado en toda mi vida. Estuvo a punto de hacerlo hace un rato, replicó Ravenhurst. Y por eso precisamente trato de rectificarme ahora. No podría soportar la humillación de que me pisara sin querer mientras se pasea por la posada. Una vez más, Tatuvo el privilegio de ver aquella maravillosa sonrisa. Nunca haría algo tan poco caballeroso, se lo aseguro. Marcus la observó por un momento mientras bebía de su copa. Se fijó en los mechones dorados de su pelo castaño, peinado de forma sobria pero ordenada, y en sus finas cejas negras y largas pestañas que enmarcaban unos hermosos ojos de color azul verdoso. No había nada clásico en la forma de su pequeña nariz recta, pero tenía unos labios bien formados, con las comisuras hacia arriba y una barbilla suavemente redondeada que denotaba cierta determinación. En conjunto era una joven extremadamente bonita, bastante dotada de inteligencia y encantó. Su marido debe de estar preocupado por usted, señora. ¿Esperaba su llegada hoy mismo? Soy viuda, señor. Respondió Sara en tono uniforme, y por un instante creyó detectar un fugaz brillo de lástima en sus ojos cuando se posaron en su vestido gris de corte sencillo. ¿Está usted casado, señor Ravenhurst? No, señora, no lo estoy, repuso bruscamente frunciendo el ceño. Eso creía. Ah, sí. ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? Porque al poco tiempo de que entrara en esta habitación, Tuve la certeza de que estaba en compañía de un misógino declarado. El ruido sordo de su risa resonó en la estancia. Válgame Dios. Desde luego no se anda con rodeos, señora. Si eso fuera cierto, puedo decirle sin miedo que mi odio está desapareciendo velozmente. Por un momento Sara pensó que estaba flirteando con ella, pero enseguida Ravenhurst cambió de tema y se convenció de haberlo imaginado. Acababan de poner fin a la excelente comida cuando la hija de la dueña entró con una botella y una copa en una bandeja. Madre me ha dicho que como es usted un caballero, señor, le gustaría tomar esto después de la cena, le dijo nerviosamente, dejando la bandeja sobre la mesa. ¿Cómo se llama, jovencita? preguntó Marcus mientras se servía una copa de Oporto. Daisy, señor. Daisy Fletcher, señor. Tenga la amabilidad de darle las gracias a su madre, señorita Fletcher. Ha sido una cena excelente. Gracias, señor. Madre no sabe muy bien cómo atender a los caballeros, pero tiene la despensa llena de comida, así que no pasará hambre durante su estancia. Y si sigue nevando durante unos días, padre estará encantado de sacrificar al ganso y a su cochinillo favorito que con las tripas dará de sí para varias comidas. No, no pasará hambre, señor. Marcus, con una mirada cómica de congoja, observó a la joven mientras salía de la habitación, y al volverse a su acompañante descubrió que le temblaban los hombros de los esfuerzos por contener la risa. ¿No le ha dicho nadie alguna vez, señora? dijo en tono de censura burlona, que es una clara falta de educación reírse de los campesinos. No me reía de ella, sino de usted replicó Sara acaloradamente. Tenía que haber visto la expresión de su cara cuando mencionó la matanza del cerdo. No lo niego, hablaba de él como si fuera un perrito. Y espero que no tengamos que comernos las entrañas, aunque me haré a la idea, si no hay más remedio. ¿A dónde va? Sara, que se había levantado, colocó la silla en su sitio antes de contestarle. Me levanté muy pronto esta mañana, señor. Y estoy bastante cansada. De modo que le doy las buenas noches y le dejo con su oporto. Ravenhurst tomó una vela y sorprendió a Sara acompañándola a la puerta y a través del comedor hasta el pie de la estrecha escalera, donde le entregó la vela. Buenas noches, señora Armstrong, le dijo y sus rasgos volvieron a suavizarse con una afectuosa sonrisa. Será un placer disfrutar de su compañía durante el desayuno. Sintiéndose un poco más que confundida, Sara subió las escaleras y recorrió el pasillo que conducía a la habitación reluciente de techo bajo que le habían enseñado tras su llegada a la posada. Alguien debía de haber entrado y encendido el fuego, haciendo que el ambiente fuera cálido y confortable. Sara encendió las otras velas y dejó la que el señor Ravenhurst le había dado sobre la cómoda que había junto a la cabecera de la cama. Luego se dirigió a la mesa del rincón donde había dejado su estuche de escritura de madera. Se había negado a dejar el último regalo de su madre en Bath y acarició con el dedo el pan de oro de sus iniciales, exquisitamente grabadas en la fina madera, antes de levantar el cierre y abrir la tapa. Tomó la primera hoja del montón de papel de escribir y hojeó la carta que, irónicamente, había empezado a escribir a su tutor poco después de llegar a la posada. Levantó la vista y se quedó pensativa, recordando cómo los comentarios que la señora Fairchild le había hecho de él a lo largo de los años la habían llevado a imaginarlo como un individuo brusco y desconsiderado. Una sonrisa irónica asomó a sus labios. Desde luego era brusco, pero sus comentarios sarcásticos, en lugar de ofenderla, la habían divertido. Y el agradecimiento que había hecho llegar a la dueña indicaba que no era la clase de hombre indiferente por el que Sara lo había tomado siempre. Meneó la cabeza, sinceramente perpleja. Y para colmo había ido en su busca, ¿era esa la manera de actuar de un tutor irresponsable? Por supuesto que no. Y puesto que empezaba a conocerlo, Sara sintió que debía decirle quién era de verdad. Después de todo... Tarde o temprano descubriría la verdad, aunque estaba segura de que comprendería los motivos de su marcha y no la obligaría a regresar a Bath. Si a la mañana siguiente se lo confesaría todo. Una conmoción repentina llegó a sus oídos. Oyó claramente el ruido de voces y se preguntó qué podría estar pasando. Movida por la curiosidad, volvió a meter la carta en el estuche, cerró la tapa y se dirigió al piso de abajo con una vela en la mano. Al llegar descubrió que un grupo variopinto de pasajeros, desarreglados había invadido el comedor. Algunos discutían entre ellos, otros observaban lo que ocurría y el posadero trataba desesperadamente de imponerse. ¿Qué demonios pasa aquí? Dijo una voz autoritaria, y todos los ojos se posaron en la figura corpulenta que apareció en el umbral. Señor. exclamó el posadero corriendo hacia el señor Ravenhurst en busca de apoyo. Estos son los pasajeros de la diligencia que va de Londres a Bristol, y por lo que les he oído decir, señor, su vehículo se ha quedado en la cuneta a más de un kilómetro de distancia en la carretera principal. El conductor y el guarda están llevando los caballos a Calne, y he tratado de decirles que eso es lo que debían haber hecho en lugar de venir aquí. No podemos acomodar a tantas personas, señor. Vamos, Frederick, intervino su esposa. No puedes dejar fuera a estos pobres viajeros en una noche de ventisca como esta. No sería cristiano. Y yo no pienso dar un paso más, declaró una mujer rolliza que refrendó su afirmación dejándose caer en el suelo del salón. Marcus lanzó una mirada de impaciencia a la mujer antes de observar a los demás viajeros y descubrir a un joven de pelo rubio rojizo que lo estaba mirando con perplejidad. Ravenhurst. ¿Qué diantres estás haciendo en este lugar tan apartado? Yo diría que a cualquiera con un mínimo de inteligencia le resultaría evidente, Nutley, le contestó de forma cortante antes de dirigirse a la dueña. ¿A cuántas personas podría acomodar? Bueno, señor, si a algunos no les importa compartir habitación, yo diría que a todos. Tal vez una de las damas podría venir a mi habitación, sugirió Sara. Aparte de la señora rolliza, que seguía sentada en el suelo y que parecía viajar con el hombre delgado que rondaba a su alrededor, sólo había otras dos mujeres entre los pasajeros. Una señora con aspecto de solterona que aparentaba ser una institutriz, y una joven de ojos brillantes vestida de rojo cuya sonrisa pícara dio a Ravenhurst una idea bastante aproximada de cuál podía ser su profesión. No hace falta que se tome la molestia, se apresuró a decir antes de que la posadera pudiera aceptar la generosa oferta de Sara. Si no le importa cambiar su habitación por la mía, señora Armstrong, estaré encantado de compartirla con uno de estos caballeros, dijo Ravenhurst, y levantó una ceja inquisitiva al joven corpulento que estaba apoyado en la pared y que estaba presenciando los acontecimientos con un brillo de humor en sus ojos de color miel. Me parece muy razonable, señor, dijo adelantándose hacia él. Me llamo Carter, Capitán Brink Carter. Marcus lo saludó con una leve inclinación de cabeza antes de volverse al posadero. Dejó en sus manos la tarea de distribuir a los demás pasajeros. Sara no se opuso a las nuevas disposiciones y solo tardó unos momentos en volver a meter sus escasas pertenencias en el bolso de viaje y trasladarse a la nueva habitación, mucho más pequeña. Estaba realmente fatigada después de lo ocurrido aquel día. Mucho antes de que el angustiado posadero y su esposa acomodaran al resto de los huéspedes, se quedó profundamente dormida. Marcus se quedó un rato más levantado en compañía del capitán Carter y de uno de sus compañeros de viaje tomando una jarra de la cerveza de la casa. Al parecer, el capitán se dirigía a Bristol para embarcar en el primer navío que partiera hacia España, y el señor Stubbs iba a esa ciudad a visitar a su hija. La explicación del señor Stubbs de por qué viajaba en aquella época del año le habría convencido de no ser porque el individuo corpulento de mediana edad mostraba un interés desmesurado por los demás clientes de la posada. La gente de la localidad que había desafiado a los elementos para tomarse su trago de última hora. Un extraño personaje, Stubbs, comentó el capitán tiempo después cuando Marcus y él entraron en el dormitorio. Bastante simpático pero un tanto inquisitivo, ¿no le parece? Sí, dijo Marcus con una sonrisa torcida. Nuestros amigos del cuerpo de policía viajan mucho estos días. ¿Policía? repuso el capitán levantando las cejas. Eso lo explica todo. Estuvo muy hablador durante el viaje, haciendo toda clase de preguntas aparentemente inocentes. De hecho, ese tipo con cara de comadreja vestido de negro, que fue quien empezó todo el alboroto, se molestó bastante cuando Stubbs le preguntó a qué se dedicaba. No entiendo por qué. Resulta que no es más que un maldito secretario en un bufete. Marcus no respondió porque su atención se desvió a las letras doradas grabadas en la tapa de un estuche de madera que estaba sobre una pequeña mesa, en un rincón de la estancia. Sin el menor remordimiento, abrió la tapa lentamente, ojeó la carta inacabada que estaba escrita en la primera hoja y, para regocijo del capitán, murmuró una serie de juramentos decididamente coloristas e irrepetibles. Capítulo 3 Sara se despertó con sobresalto a la mañana siguiente cuando la hija de la dueña entró en su alcoba y dejó una jarra de agua templada con gran estrépito sobre el lavabo. Lo siento, señora Armstrong, la he despertado. No importa, dijo Sara, restregándose los ojos mientras observaba cómo la patosa de Daisy corría las cortinas y dejaba ver un cielo despejado. Aunque hace sol, no calienta mucho y padre cree que volverá a nevar dentro de poco. Todavía no podrá irse, señora Armstrong, ni hoy ni mañana, diría yo. ¿Qué se le va a hacer? repuso Sara, resignándose rápidamente a permanecer al menos un día más en la posada. Una vez completamente despierta, se incorporó y se apartó el pelo castaño revuelto de la cara. ¿Conseguisteis acomodar a todos los pasajeros de la diligencia, Daisy? Sí, señora, aunque tuvimos que apretarnos un poco. Yo le dejé mi cama a ese granjero y a su esposa. El joven caballero y otro hombre ocuparon la habitación de padre y madre, y el mozo de cuadra del señor Ravenhurst accedió amablemente a compartir la suya con nuestro Joe. Para que la dama del bonito sombrero rojo y el hombre que siempre se está quejando pudieran arreglárselas con las habitaciones más pequeñas del final del pasillo. ¿Y dónde dormisteis tú y tus padres? En la sala que hay junto a la cocina. Pero a partir de hoy dormiré en la casa de mi tía, que no está muy lejos. Y vendrá mi prima Rose para ayudarnos, Daisy hizo una mueca. Es muy caprichosa, y endiabladamente astuta, yo nunca me fiaría de ella. Acabará mal, señora, ya lo verá. De modo que a Daisy no le agradaba demasiado su prima, y desde luego no le hacía gracia la perspectiva de tenerla en la posada. La hija de la casa le comunicó que el desayuno estaba servido en el salón privado y Sara la miró compasivamente mientras salía de la habitación. Después de lavarse con el agua del jarro, Sara se puso su detestado vestido gris y se miró en el espejo del lavabo para hacerse una trenza y fijarla a la nuca. La vanidad afortunadamente nunca había sido uno de sus defectos. Sin embargo, era lo bastante femenina como para anhelar vestidos bonitos y peinados más favorecedores. Suspiró y salió de su habitación, sin sospechar que su tosco atuendo y su peinado sobrio no reducían su belleza en lo más mínimo. Al menos el joven capitán Carter se quedó favorablemente impresionado por lo que vio y lanzó una mirada apreciativa al rostro y figura de Sara cuando entró en el salón un par de minutos más tarde. A diferencia de Ravenhurst, que permaneció sentado y se limitó a saludarla con una leve inclinación de cabeza, el capitán se puso educadamente de pie y se presentó. Sara se sentó junto a su tutor, pero al ver su perfil severo decidió dirigirse al otro hombre. Espero que pasaran una buena noche. Yo estoy bastante acostumbrado a compartir habitaciones, señora. En España uno se ve obligado a adaptarse a muchas cosas, pero no creo que nuestro amigo esté igualmente acostumbrado, dijo el capitán lanzando una mirada traviesa a Ravenust. Y la joven que nos ha despertado esta mañana abriendo la puerta de golpe ha tropezado y ha estado a punto de ahogarnos con el agua de la jarra que tenía en la mano. Torpe mujer", murmuró Ravenhurst, entornando un poco los ojos al detectar el leve temblor de los hombros de Sara, que estaba conteniendo la risa. Por cierto, señora a. Armstrong, creo que se olvidó esa caja anoche en nuestra habitación", dijo señalando la mesita que estaba junto a la ventana y en la que había colocado su estuche de escritura un poco antes. Al menos supuse que era suya. Tiene las iniciales SP en la tapa. Así, ah, es mía, confirmó Sara después de maldecirse en silencio por aquel desliz. Mi apellido de soltera era Postlet White, consiguió decir después de la más mínima pausa. Serafina Postlet White. Marcus estuvo a punto de atragantarse con el café y se puso rápidamente de pie. Si me disculpan, creo que saldré a ver en qué condiciones está la carretera. El capitán, frunciendo levemente el ceño, observó cómo salía del salón. Es un tipo extraño, no sé qué pensar de él. Tan pronto es la consideración personificada como se cayó de repente y sonrió a Sara con una sonrisa casi de pesar. Lo siento, señora, ¿conoce a fondo al caballero? No, señor, llegó a la posada ayer por la tarde y cenamos juntos, dijo mordiendo un delicioso bollito de mantequilla. Anoche fue una grata compañía y sin embargo, esta mañana yo diría que es muy temperamental. Desde luego, capitán. Sospecho que estuvo muy mimado de pequeño, prosiguió Sara, que no sintió ningún remordimiento por hablar de su tutor con un completo extraño. Y no hace falta decir que pertenece a la aristocracia y es increíblemente rico. Así que imagino que está acostumbrado a salirse siempre con la suya. Ah, sí. Nuestra privilegiada aristocracia, ¿qué haríamos sin ella? Repuso el capitán amargamente, pero luego pareció recobrar la compostura y se puso rápidamente de pie. Con su permiso, señora, yo también saldré a dar un paseo. Sara lo vio salir de la estancia y se preguntó por qué guardaría tanto rencor hacia cierta clase social. Encogiéndose de hombros, se levantó de la mesa y se acercó a su estuche de madera, centrándose en sus propios problemas. ¿Sospecharía de ella su tutor? se dijo contemplando sus iniciales. Seguía decidida a decirle la verdad, pero debía escoger el momento apropiado, sin que hubiera nadie presente. De momento sería mejor dejar el estuche a la vista para no despertar más sospechas, razonó Sara, y después de abrir rápidamente la tapa, arrugó la carta a medio escribir y la arrojó al fuego. El destinatario de aquella misiva que estaba siendo reducida a cenizas en aquellos momentos se encontraba dentro de los establos junto a su fiel ayuda de cámara, contemplando con el ceño fruncido la altura de la nieve que cubría la esplanada. No hay esperanza de que nos vayamos hoy, señor, comentó Sutton mirando al cielo. Ni mañana a juzgar por aquellas nubes. No, es evidente que caerá otra nevada. Debemos resignarnos a quedarnos aquí otros dos días, posiblemente más, repuso Ravenhurst, y miró a su fiel criado de mediana edad. He cambiado de planes, Sutton. Cuando las carreteras vuelvan a estar transitables, quiero que vayas a casa de Sir Henry Vanford con una carta de disculpa de mi parte. Es casi seguro que no iré a visitarlos. Podrás conseguir asiento en la diligencia con los demás viajeros y bajarte en Chippenham donde no te resultará difícil alquilar un caballo para llegar a la mansión. Luego vuelve a casa de mi abuela en el carruaje. Sutton lanzó a su señor una mirada subrepticia. ¿Va a ir tras la joven, señor? Ten por seguro, Sutton, contestó Marcus con una sonrisa que disipó su ceño, que mi querida pupila no está muy lejos de aquí. Fue un descuido por mi parte no pedir su descripción detallada antes de salir de Bath. Pero créeme cuando te digo que la joven de vestido gris y Sara Pennington son la misma persona. Y te aseguro que la tendré instalada en la mansión de la condesa antes de tu llegada. Y con aquella afirmación rotunda, Marcus regresó al interior de la posada, dejando perplejo a su criado. Pasaba por delante de la barra cuando lo abordó el posadero, que le preguntó amablemente si quería hojear el periódico. Marcus aceptó educadamente el Morning Post y saludando con la más leve inclinación de cabeza a los pasajeros de la diligencia que estaban consumiendo un abundante desayuno en el comedor, se dirigió al salón privado donde encontró a Sara, sentada en la pequeña mesa junto a la ventana, escribiendo una carta. La joven no se volvió para ver quién había entrado y por unos momentos Marcus la observó con una extraña mezcla de exasperación y suave apreciación. Me alegra ver que sabe mantenerse ocupada, comentó sentándose frente a la mesa del comedor. Creo que el aburrimiento acabará siendo el peor de nuestros males durante este aislamiento, dijo Sara, y al mirar por los cristales vio como la nieve llegaba prácticamente al alféizar de la ventana. ¿Ah, les importa que nos sentemos con ustedes? El joven caballero elegantemente vestido que había llamado a Ravenhurst por su nombre la noche anterior entró en la habitación acompañado de un hombre corpulento de mediana edad con penetrantes ojos grises en su rostro afable. En absoluto, señor, les dijo Sara con una cálida sonrisa. No he alquilado este salón para mi uso privado. Pueden utilizarlo cuando lo deseen. Es usted muy gentil, señora, contestó el joven. Ravenhurst, ten la amabilidad de presentarme a esta encantadora joven. Los ojos negros de Marcus asomaron por encima de las páginas impresas. Señora Armstrong, el honorable señor Cedric Nutley y el señor E. Stubbs. Después de intercambiarse saludos, el señor Nutley se acercó a la mesita donde estaba Sara. Qué estuche de escritura más exquisito, señora Armstrong. -Verdad que sí. -Repuso Sara cubriendo disimuladamente la carta que había empezado a escribir con una hoja en blanco. Iba dirigida a una anciana a la que había visitado regularmente en bath y no quería que el señor Nutley se fijara en el contenido y sacara a colación la ciudad. Está hecho con mucho gusto y hasta tiene un compartimento secreto -explicó presionando uno de los diminutos cuadrados tallados que decoraban los laterales. Se abrió una pequeña trampilla que dejó ver la sección oculta. Está vacío, por supuesto, nunca lo uso. De hecho, el muelle está un poco agarrotado. Vaya, de no conocer el mecanismo, nadie sospecharía su existencia, comentó el señor Nutley contemplando la caja con interés. ¿Cuál es el cuadrado que hay que apretar? Este el tercero, empezando por el final, dijo Sara y repitió el procedimiento antes de guardar la carta y cerrar el estuche. ¡Cielos! exclamó Marcus de repente acaparando la atención de todos. Este periódico es de hace una semana, dijo mirando la portada. Ya me parecía a mí que los artículos me resultaban familiares. Aunque... Un momento no conocía esta noticia, sus ojos recorrieron el final de una columna. Han desaparecido los diamantes Felchett. Se ofrece una recompensa por cualquier dato que pueda ayudar a recuperarlos. ¿Te habías enterado de esto, Cedric? Dijo fijando la mirada en el señor Nutley. Pensaba que era de dominio público, contestó el joven con naturalidad antes de sentarse en el banco junto al señor Stubbs. Descubrieron que habían desaparecido a la mañana siguiente de la fiesta de esponsales de Harry, el hijo de Lord Felchett. Tú también estabas allí, Ravenhurst, no puedes haberlo olvidado. Asistí a la fiesta, sí, convino Marcus, pero salí de viaje a Londres a primera hora del día siguiente y no he vuelto a Oxfordshire desde entonces. Es muy valioso el collar, señor Nutley. Intervino Sara. Ya lo creo, está valorado en una pequeña fortuna, ¿no es así, Ravenhurst? Desde luego es una joya muy cotizada, respondió Marcus con mirada pensativa. Me pregunto si habrá alguna conexión entre él, levantó la vista y vio tres pares de ojos que lo miraban inquisitivamente. El año pasado robaron varias joyas muy valiosas y conocidas en Londres durante la temporada de actos sociales. Y las famosas perlas Pelstone desaparecieron cuando la familia estaba pasando el verano en Brighton. Solo estaba planteándome la posibilidad de que la misma persona o personas estuvieran implicadas en esos robos. Sara frunció el ceño. ¿Pero cómo se desprenden de las joyas, señor? Si son piezas muy conocidas, serán fácilmente reconocibles. Marcus miró al señor Stubbs. Que había estado escuchando con interés la conversación, directamente a los ojos. Esa es una cuestión interesante, señor, ¿no le parece? El señor Stubbs no vaciló. Ningún comerciante honrado las tocaría, por supuesto, así que yo diría que acaban en manos de negociantes sin escrúpulos que, o bien las venden en el extranjero, o separan las piedras, funden el oro o el material que sea, y encargan a alguien que les den otra forma. Eso es monstruoso, exclamó Sara, horrorizada solo de pensar en esa posibilidad. Esas joyas deben de llevar años en las familias a las que pertenecen y posiblemente tengan un gran valor sentimental. Para los ladrones no, mi querida señora, replicó Marcus, poniéndose en pie. Parece que el sol está intentando salir otra vez. Creo que echaré una mano a despejar de nieve la entrada. -¿Qué tipo más extraño? -comentó el señor Nutley cuando Marcus salió por la puerta. -Mira que ayudar a los criados a quitar la nieve. -Sabe, señora Armstrong, dijo frunciendo unas cejas levemente afeminadas por encima de unos insípidos ojos azules, lo conozco de toda la vida y todavía no entiendo a ese hombre. -¿Usted también vive en Oxfordshire, señor Nutley? -inquirió Sara. Sí, mi padre es Sir Giles Nutley, y nuestra casa está a unos ocho kilómetros de la de Ravenhurst, de repente se echó a reír como una colegiala. Señor, debe de estar escocido por tener que alojarse en un lugar como este. Ravenhurst está acostumbrado a lo mejor. Bueno, puede permitírselo, no como algunos de nosotros, prosiguió en tono claramente rencoroso. No tiene que viajar en la diligencia por culpa de una asignación tan miserable como la que yo recibo de mi padre. Aunque no por mucho tiempo. Eh. Era evidente que el señor Nutley esperaba algunos ingresos. Sara contempló fugazmente su elegante atuendo excesivamente pulcro y pensó que al menos su miserable asignación le permitía vestirse a la última moda. Pero como no le preocupaba lo más mínimo aquel joven resentido, se excusó ante los caballeros y salió al comedor, donde encontró a Daisy recogiendo las mesas del desayuno. Déjame que te ayude, se ofreció. No, señora, no hace falta. Ahora tenemos mucha ayuda. Ha venido mi prima y ese granjero y su esposa han ofrecido sus servicios para que padre les rebaje un poco la cuenta. Son buenos trabajadores, que es mucho más de lo que se puede decir de ella, añadió señalando con un ademán el arco por el que se accedía a las escaleras. Sara avistó a la joven rubia con vestido azul y delantal blanco. Era esbelta y bastante bonita, por lo que Sara comprendió, volviendo la vista a la figura rechoncha y al rostro feucho de Daisy, cuál era el origen del desagrado que sentía la hija de la dueña por su prima. Los celos parecían ser una aflicción común entre ciertos residentes de la posada, el señor Nutley envidiaba profundamente la riqueza del señor Ravenhurst, Daisy, la belleza de su prima, y el capitán Carter también había dejado ver cierto resentimiento hacia cierta clase de personas. Al llegar a lo alto de las escaleras, vio a la mujer solterona aproximarse por el pasillo con paso firme. Buenos días, soy la señora Armstrong, dijo Sara, obstaculizando con su presencia el avance de la mujer. Yo también me he visto obligada a refugiarme en esta posada. Grimsab. Señorita Tabata Grimsab. Me alegro de conocerla, respondió en un tono cortante que decía todo lo contrario. Todo esto me resulta muy molesto, señora Armstrong, continuó en tono agitado. Como pedí expresamente tener paz y tranquilidad, no me importó que me pusieran en la habitación más pequeña de la casa, al fondo del pasillo, pero después de pedir que nadie entrara en mi cuarto bajo ningún concepto, me encuentro al volver del desayuno. ¿Qué han manoseado mis pertenencias? Bueno, es demasiado. Vaya, ¿he echado en falta alguna cosa? No, no, no falta nada. Los gélidos ojos azules lanzaron a Sara una mirada furtiva a través de los anteojos. Es que últimamente no me encuentro bien, los nervios, ¿me entiende? y el más mínimo contratiempo me irrita. Estoy mejor sola, así que pediré que me traigan todas las comidas a mi cuarto. Y no consentiré que me toquen mis cosas. Sara había conocido a muchas personas con los nervios alterados durante su estancia en Bath y la señorita Grimsap tenía toda la pinta de pertenecer a esa categoría. Era una mujer alta y delgada, con el pelo gris recogido en un moño prieto y con una tez pálida y ojeras que evidenciaban su mala salud. Sara se hizo a un lado y le sonrió comprensivamente. Estoy segura de que la dueña no tendrá inconveniente en ordenar que le suban las comidas a su habitación, señorita Grimsap. Vieja antipática. exclamó una voz a sus espaldas y Sara, Después de ver cómo la señorita Grimshaw bajaba corriendo las escaleras con una agilidad notable para su edad y estado de salud, se dio la vuelta y vio a la mujer del vestido rojo en el umbral de una de las habitaciones. ¿Quién era? Yo. Parpadeo Sara. La mujer se echó a reír y un alegre tintineo impregnó el aire. No, la señorita Grimstone, o como quiera que se llame. No se dignó a dirigirme la palabra desde que subió al coche en Marlborough. —Por cierto, me llamo Devine. Dorotea Devine. Sara se acercó a ella sonriendo. —Serafina Armstrong. ¿Es su verdadero nombre? —¿Coe cómo? Sara se quedó sorprendida. —Por supuesto. ¿Por qué lo pregunta? —Mi verdadero nombre no es Devine. Le dijo tomándola del brazo y haciéndole pasar a su alcoba. Ese es mi nombre de artista. En realidad me llamo Dottie Hope. De modo que es actriz, qué emocionante. No es tan maravilloso como parece, confesó Dottie con un suspiro quejoso. Probé fortuna en Londres, pero no funcionó, así que vuelvo a Bristol, a casa de mi madre, hasta que encuentre trabajo. Como la envidio, Debe de conocer a personas interesantes, comentó Sara, aceptando la invitación de sentarse sobre la cama junto a Dotti. Se conoce a todo tipo de hombres, eso es cierto, como a los de la diligencia. El señor Stuble es un buen tipo, no como el viejo Grimlock y ese secretario con cara de comadreja. Todavía no lo conozco. No se ha perdido nada, señora Armitage, que alboroto montó anoche. El caballero jovencito no es tan mala persona. No dejó de mirarme, pero ya estoy acostumbrada. Y yo no soy de las que piensan que cualquier hombre vale, le confío para asombro de Sara, aunque ese capitán. Ja, apuesto a que sabe cómo hacerle pasar un buen rato a una chica. Igual que ese caballero amigo suyo. Parece un poco severo, pero me gusta que un hombre sea un hombre, si sabe a lo que me refiero. Apuesto a que sabe cómo tratar a una joven, ¿eh? Amigo mío. Repitió Sara, todavía un poco confundida por los comentarios de Dottie. Ah, se refiere al señor Ravenhurst. No es amigo mío. Llegó ayer por la tarde y cenamos juntos. Pues esté atenta, señora Armsab, parece bastante cautivado con usted. Créame, conozco los síntomas y la forma en que la miró justo antes de que se retirara a su habitación. Se equivoca, la interrumpió Sara, que se sonrojó inexplicablemente y se puso en pie enseguida. El señor Ravenhurst no está interesado en mí en lo más mínimo. No pretendía ofenderla, se lo aseguro, dijo Dotty, levantándose ella también. Cualquiera puede decir que es usted una dama. Era solo que. Bueno, no importa, empezó a revolver los contenidos de su bolso de viaje, que había esparcido encima de la cama. Tenga, ¿le gustaría leer esto? Me lo dio una amiga, pero mi vista ya no es la que era y no puedo ver muy bien las letras. Sara aceptó el libro de aspecto manoseado con genuina gratitud. Sí, gracias, me ayudará a pasar el tiempo. Y tengo una carta en alguna parte, anunció Dotye haciendo que Sara interrumpiera su camino hacia la puerta. ¡Maldita sea! ¿Dónde la habré metido? Hurgó en los bolsillos de un vestido a rayas verdes y rojas bastante llamativo. La llevaba conmigo. Bueno, da igual. Cuando la encuentre, ¿será usted tan amable de leérmela? Por supuesto. Y gracias otra vez por el libro. Sara avanzó por el pasillo hasta su habitación, que habían ordenado en su ausencia. El fuego ardía en la chimenea, y estaba a punto de acercar una silla a su confortable calor cuando unas voces captaron su atención. Como su cuarto daba a la fachada, enseguida se dio cuenta de que provenían del exterior y se acercó a la ventana. El señor Ravenhurst, el capitán Carter y otros dos hombres que no reconoció estaban ocupados despejando el paso del frente de la posada. Miró a todos por turnos hasta que sus ojos se posaron en una cabeza de pelo oscuro levemente ondulado. Fue entonces cuando recordó su propósito de revelar su verdadera identidad a su tutor y decidió buscar el momento de estar a solas con el señor Ravenhurst. Sin embargo, la oportunidad no se presentó aquel día. El señor Ravenhurst no estuvo presente durante el ligero almuerzo que se sirvió y Sara no lo vio hasta el atardecer. Cuando entró en el comedor antes de la cena, se había puesto su mejor vestido de color gris perla, el que había llevado en las raras ocasiones en las que había asistido a una fiesta privada con la señora Fairchild, y Dottie, con la que había pasado la tarde, le había hecho un peinado elegante. Sara pensaba que estaba bastante presentable, hasta que el señor Ravenhurst se acercó a saludarla y la saludó diciendo: No, otra vez de medio luto, no. Se olvida, señor, de que soy viuda, repuso Sara con dignidad. No me olvido de nada, sus ojos negros e inteligentes la miraron de pies a cabeza. Aunque el pelo es una clara mejora. Vaya, gracias, dijo Sara, sintiéndose desmesuradamente complacida ante aquel leve cumplido. Me lo ha peinado la señorita de Vine, se le da muy bien, ¿quién? La interrumpió Ravenhurst bruscamente. La señorita Dorotea de Vine. ¿Todavía no se la han presentado? Ravenhurst se cubrió los ojos con la mano. No, no lo han hecho. Y puede ahorrarse la molestia de presentarme a la adivina, Dorotea. Toda una farsa la suya. Aunque hay mucho de eso por aquí, apartó la mano y lanzó una breve mirada a la joven alegre y no sin falta de atractivo que se había sentado junto al capitán. ¿Cuál es su verdadero nombre, por cierto? Inquirió sin dar a Sara la oportunidad de asimilar su anterior comentario. Dot Tie Dios mío, supongo que es comprensible entonces. Solo es ligeramente peor que Serafina Postlet White, diría yo. En aquella ocasión, Sara no pudo pasar por alto la implicación subyacente y le lanzó una mirada penetrante, pero su expresión no lo traicionó. De hecho, la observaba con unos ojos tan llenos de afecto que por alguna oscura razón a Sara se le aceleró el pulso y olvidó rápidamente sus sospechas. El señor Ravenhurst se sentó a su lado durante la comida. Sara le había sugerido a la posadera que sería menos trabajoso para ella si todos cenaban en el comedor y luego se retiraban al salón para que pudieran recoger las mesas sin problemas. La dueña había acogido la idea y habían juntado dos mesas para que se sentaran todos los huéspedes. Únicamente el granjero y su esposa, que seguramente estarían cenando en la cocina, y la señorita Grimsab no se unieron al grupo. El señor Ravenus demostró ser una compañía muy amena, como la noche anterior, y solo en dos ocasiones estuvo a punto de desconcertar a Sara. La primera fue cuando pidió al señor Nutley que por alguna razón parecía muy abatido, que apartara un poco el candelabro porque la luz se reflejaba en su chaleco de vivos colores y lo estaba deslumbrando. La segunda tuvo lugar cuando el secretario de mediana edad, el señor Wintrope, a quien Sara había conocido durante el almuerzo, empezó a quejarse de la comida diciendo que la ternera estaba pasada y el pollo duro. El señor Ravenhurst volvió la cabeza y le dijo una sola frase muy expresiva, pero debió de ser muy grosera porque el señor Wintrope se puso colorado como un tomate y no dijo ni media palabra más durante el resto de la cena. Aparte del secretario, que fue a refugiarse de inmediato en su alcoba, todos los demás se retiraron al salón en cuanto terminaron de cenar. El posadero les había proporcionado una baraja de cartas gastadas y pegajosas, y Sara se dispuso a organizar una partida. El señor Ravenhurst se eligió a sí mismo como su pareja, Dejando al señor Nutley y el capitán Carter como sus oponentes. Sara y su tutor ganaron la primera mano y luego la segunda, lo que la hizo merecedora de una suave alabanza del señor Ravenhurst. Sin embargo, añadió en tono recriminatorio, su educación no ha sido todo lo que debiera, señora Armstrong, si le permitieron pasar sus años formativos jugando a las cartas. Sí, qué vicio más desenfrenado. No puede imaginarse hasta qué punto me entregué al juego. De hecho, fue una completa depravación, respondió Sara alegremente, para regocijo del capitán y sorpresa del señor Nutley. La dama solo está bromeando, Cedric, lo tranquilizó Ravenhurst. Creo que te toca. Me retiro, dijo el señor Nutley levantándose de la mesa y ofreciendo su puesto al señor Stubbs. Creo que iré en busca del posadero. Me apetece un vaso de ponche al ron. Cuando volvió al salón, después de lo que pareció una larga ausencia, llevaba una bandeja con varios vasos y un cuenco grande. Apartando a un lado el estuche de escritura de Sara, la dejó sobre la mesita que había junto a la ventana y empezó a servir el licor caliente. ¿Quién quiere un poco? Solo Sara y el señor Ravenhurst declinaron la oferta. Pero los demás la aceptaron gustosamente, aunque el capitán hizo una mueca al primer sorbo. Sara ofreció su asiento al señor Nutley, que parecía mucho más hablador que antes, y durante un rato se quedó hablando con Dotty antes de ser la primera en retirarse a su habitación. Cuando se acurrucó confortablemente dentro de la cama, todavía podía oír el murmullo de voces procedentes del salón, que estaba situado justo debajo de su cuarto, y pronto se quedó profundamente dormida. Se despertó tiempo después con un sobresalto. ¿Qué había sido eso? El ruido de una mesa al volcarse. ¿El de una silla? Se quedó inmóvil durante unos momentos, lanzando miradas en tomo a la habitación, pero todo permanecía en absoluto silencio. Luego, cuando el reloj de caja que estaba al pie de las escaleras dio las dos, se dio cuenta de que llevaba dormida varias horas, no unos minutos, como había pensado inicialmente. Se incorporó con cautela y tanteó hasta encontrar la caja de yescas. Solo tardó un momento en encender la vela que tenía en la mesita de noche y volvió a cerciorarse de que no había nadie en la alcoba. Sin embargo, estaba segura de haber oído algo, pero ¿el qué? Dejó a un lado la idea de volver a conciliar el sueño de momento y decidió terminar la carta que había empezado a escribir por la mañana, pero se acordó de que había dejado el estuche de escritura en el salón. Vaciló solo por un momento y luego apartó a un lado las sábanas, se echó su chal de lana sobre los hombros y agarró la vela. Sus pies desnudos apenas hicieron ruido mientras caminaba de puntillas por el pasillo, pero no pudo evitar que crujieran las estrechas escaleras que conducían al comedor. Nunca había tenido miedo a la oscuridad, pero sin saber por qué había algo en el ambiente que la intranquilizaba. La cosa empeoró cuando tropezó con una de las sillas y la lanzó rodando por el suelo, y cuando empezó a imaginar que todas las sombras tenían vida propia, tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para combatir aquellas fantasías. Por eso, cuando abrió la puerta del salón y descubrió a una figura envuelta en una capa negra de pie junto a la ventana, no quiso creer lo que veían sus ojos. Y solo cuando una ráfaga de aire frío apagó la vela y la figura en sombra se sentó en el alféizar y levantó las piernas para salir y desaparecer en la oscuridad de la noche, comprendió que no había sido fruto de su imaginación. Su primer impulso fue dar media vuelta y salir corriendo, pero se contuvo y con el autocontrol que la caracterizaba se dirigió a la ventana y la cerró por si acaso el intruso regresaba. Un poco más tranquila, Volvió la cabeza lentamente, lanzando miradas por la estancia tratando de vislumbrar en la penumbra. La única luz que había procedía de los rescoldos del fuego, y mientras se acercaba cautelosamente, estuvo a punto de tropezar con algo caldo en el suelo. Con manos temblorosas acercó la vela a los rescoldos, y cuando la encendió, tuvo que ahogar el grito histérico que surgió en su garganta. No era la pata de una silla con lo que había estado a punto de tropezar, Sino con la pierna de un hombre enfundada en unos calzones cortos de primorosa confección, y Sara supo instintivamente, incluso antes de bordear el banco de madera y mirar a aquellos ojos insípidos de color azul y mirada extraña, que el señor Nutley estaba muerto. Capítulo 4 Durante unos momentos, lo único que Sara pudo hacer fue mantenerse en pie y evitar que le temblaran las rodillas. Luego, sin pensarlo, salió corriendo del salón y subió las escaleras a toda prisa hasta llegar a la puerta opuesta a la de su habitación. Señor Ravenhurst. Inquirió en tono suave, aunque el corazón le golpeaba con fuerza en las costillas. Señor Ravenhurst, ¿está despierto? El silencio fue la única respuesta, y estaba a punto de llamarlo otra vez cuando oyó el crujido de una cama. Al instante siguiente la puerta se abrió ligeramente y un semblante con ceño fruncido apareció en la rendija. ¿Qué pasa? Qué consuelo era oír aquella voz severa. Es el señor Nutley, señor. Está abajo en el salón. Está muerto, estoy segura. No se mueva, ahora mismo salgo, dijo con el ceño aún más pronunciado. La puerta se cerró pero volvió a abrirse casi enseguida. Y el señor Ravenhurst emergió vestido con una bata de brocado de llamativos dibujos, y solo gracias a su fuerza de voluntad Sara contuvo el impulso de arrojarse sobre aquel amplio tórax. Lo siguió escaleras abajo y hasta la entrada del salón, pero se negó a entrar. Le entregó la vela y contempló ansiosamente desde fuera cómo se arrodillaba junto al cuerpo del señor Nutley. Está muerto, sí, confirmó después de un breve examen. Tiene el cuello roto. ¿Qué ha pasado, pequeña? Inquirió acercándose lentamente hacia ella, ocultando la vista del cadáver de sus ojos. Vea, bajea por mi estuche de escritura. Había alguien de pie junto a la ventana, y antes de que pudiera saber lo que estaba pasando, desapareció. ¿Por dónde? ¿Por la ventana? Sí, yo misma la cerré. El viento me apagó la vela y por eso me acerqué al fuego. Y fue entonces, fue entonces cuando vi. Marcus se quedó con expresión pensativa y luego se dio cuenta de repente de lo que Sara llevaba puesto. ¿Dónde demonios está tu bata? Y estás descalza, le reprochó. ¿Coe cómo? Balbució Sara y su tono de censura pareció atravesar el velo de irrealidad que parecía envolverla. Ah, sí. No tenía espacio suficiente en el bolso. Ravenhurst murmuró algo entre dientes y antes de que Sara pudiera protestar, le había devuelto la vela y la estaba levantando en brazos. ¿Se puede saber qué hace, señor? Inquirió, sintiendo que la indignación le devolvía el color de las mejillas. Voy a meterte otra vez en la cama, masculló Ravenhurst. Atravesando el comedor a paso firme e ignorando sus continuas exigencias de que la dejara en el suelo. Y por amor de Dios, sujeta bien esa vela, no quiero que me bañes con cera caliente. La llevó sin ningún esfuerzo hasta su alcoba y la dejó suavemente sobre la cama. Estás helada. Dijo después de tomar un delgado pie entre sus manos, lo que tuvo el efecto de acelerarle el pulso a Sara. La miró con desaprobación, Tomó la vela que tenía en la mano y fue a encender la que había en el lavabo. Ahora voy a dejarte sola un rato, pero volveré. Y no te preocupes si oyes a gente moviéndose de un lado para otro. ¿Qué va a hacer? inquirió Sara al ver que sacaba la llave de la cerradura. Voy a encerrarte, dijo en tono mucho más suave, pero no te alarmes, no me olvidaré de ti, hizo ademán de irse, pero se volvió un momento. No sabrás cuál es la habitación de Stubbs, ¿verdad? La primera a la derecha, pasadas las escaleras, creo. Oyó el ruido de la llave al girar en la cerradura y el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo, y luego lo que le pareció un interminable silencio, aunque tal vez no fuesen más que unos minutos. Después todo fue movimiento, el ruido de puertas abriendo y cerrándose, Pasó subiendo y bajando por las escaleras y el murmullo continuo de voces. El recuerdo del cadáver caído del señor Nutley surgió en la cabeza de Sara y cerró los ojos, tratando inútilmente de borrarlo. Deseó desesperadamente que el señor Ravenhurst regresara, pero el reloj de caja del comedor dio las tres antes de que oyera el anhelado ruido de la llave en la cerradura. Miró hacia la puerta y vio que entraba con una taza en una mano y su estuche de escritura en la otra. Ah, bien, todavía estás despierta, comentó en tono casi casual, como si nada terrible hubiese ocurrido. Toma, incorpórate y bebe esto. Sara obedeció automáticamente. Asió la taza de leche caliente, bebió un buen trago y luego hizo una mueca. ¿Qué lleva? Sabe fatal. Solo un poco de coñac, querida mía, dijo dejando el estuche de escritura en el suelo para luego sentarse al borde de la cama. Bébetelo. Has sufrido un shock y te sentará bien, Ravenhurst no pudo evitar contener una sonrisa al ver la mirada recelosa de Sara cuando se llevó la taza a los labios. Vaya, cualquiera diría que le hubiese echado algo, su sonrisa se esfumó. Algo murmuró. Me pregunto si. ¿Qué se pregunta? Nada, jovencita. Solo estaba pensando en voz alta. Vamos, tómate la leche. ¿Qué ha pasado? Preguntó Sara cuando dejó la taza vacía en la mesita de noche. Apoyó la cabeza en la almohada, como si fuera perfectamente normal que estuviera a solas con un hombre en su alcoba. Oí mucho movimiento. Se han llevado el cuerpo de Nutley a una de las dependencias exteriores de la posada, le explicó. En circunstancias normales, habría que haber llamado a un juez de paz, pero el más próximo está a cinco kilómetros de aquí, así que hasta que el tiempo mejore tenemos que llevar nosotros la investigación. Hemos registrado las habitaciones para ver cómo consiguió entrar el intruso y, aunque no hay pruebas de que forzara ninguna ventana, el posadero dice que algunos de los cierres no están muy firmes y que no le habría resultado difícil hacerlo. Entonces, si no entró en la posada, dijo Sara después de un momento, el hombre debía de estar ya dentro, hoy. Oh. O oh, alguien le dejó entrar, terminó Ravenhurst. Pero, ¿estás segura de que era un hombre? Sara se quedó boquiabierta, y sus ojos se posaron en la fuerte columna de su cuello. Una parte de su cerebro percibió el vello oscuro que asomaba entre las solapas de su bata, pero estaba tan concentrada intentando recordar al intruso que apenas prestó atención a aquel descubrimiento. Supuse que era un hombre, pero quien quiera que fuese, desde luego no era tan alto como usted, sino más bien de la estatura de Nutley, o dos o tres centímetros más alto. No puedo saberlo con certeza porque llevaba una capa negra con la capucha echada sobre la cabeza, lo que tal vez le hiciera parecer más alto. Desde luego llevaba botas y pantalones, por eso pensé que era un hombre y, sin embargo, sin embargo, algo me pareció bastante extraño en aquel momento, aunque ahora mismo no consigo recordar qué era. Está bien, pequeña, ya basta por esta noche, dijo Marcus poniéndose en pie. Mañana tendrás que repetirle a Stubbs lo que me has contado, pero no te preocupes, estaré presente cuanto te interrogue al señor stubbs dijo sara perpleja una sonrisa irónica asomó a los labios de ravenhurst nuestro buen amigo es policía cielos y qué está haciendo aquí señor persiguiendo a algún villano en cierto modo sí dijo marcus tomando la vela del lavabo antes de volverse hacia ella nuevamente pero a no ser que seas una ladrona de joyas, querida, no tienes nada que temer. Ah, entiendo. El collar de diamantes del que hablaban ayer. Entre otros, sí. Stubbs ha averiguado que cierta persona en Bristol no se molesta en hacer demasiadas preguntas sobre los artículos que llevan a su establecimiento. Pero ya basta por hoy, exclamó en su tono más autoritario. Trata de conciliar otra vez el sueño. Volveré a cerrar la puerta con llave, pero no te preocupes. Dormiré con la puerta abierta y te oiré si me llamas. A Sara no se le ocurrió protestar. El coñac estaba haciendo efecto y no tuvo problemas en quedarse otra vez dormida. Cuando bajó al comedor a la mañana siguiente, eran ya las diez y media y el señor Ravenhurst y el capitán Carter estaban sentados delante de una mesa. El señor Ravenus tenía la cabeza enterrada en el periódico, pero alzó la vista en cuanto oyó que se aproximaba y se puso en pie, escrutándola con sus ojos negros. ¿Cómo te sientes esta mañana? Preguntó con suavidad, y fue evidente la mirada de enojo que le lanzó Sara mientras se sentaba delante de la mesa. De no ser por usted, señor, creo que habría estado perfectamente. Se creyó en la obligación de hacerme beber coñac. Explicó ante la mirada perpleja del capitán, y me he levantado con un terrible dolor de cabeza. Si te sirve de consuelo, pequeña, dijo Marcus en tono totalmente despreocupado, no eres la única persona igualmente afligida esta mañana. En aquel momento se abrió una puerta y Dottie salió del salón con un pañuelo cargado de colonia en la sien. Señora Armitage, menudo lío, ¿eh? Gimió. Ya fue terrible despertarme con la peor jaqueca que he tenido en años, pero que me interrogaran como si fuese una vulgar criminal. Y yo que pensaba que el señor Steps era un hombre encantador. Solo está cumpliendo con su deber, señora, respondió Marcus sin mostrar la más mínima compasión por Dottie. Lo sé, señor Raven Lake, pero todo este asunto me ha turbado innecesariamente y creo que me echaré un rato, lanzó una mirada más conmovedora al capitán. Me acompañaría a mi habitación. Las piernas no me sostienen muy bien. El capitán puso los ojos en blanco mirando hacia Ravenhurst y se levantó de la mesa. Será un placer, señorita Devine. Sara frunció el ceño mientras miraba cómo se alejaban hacia las escaleras. Sabe, señor Ravenhurst, no creo que Dotie pueda ser muy buena actriz ni siquiera recuerda los nombres de las personas, ¿cómo puede memorizar sus papeles? Creo que el teatro solo constituye una pequeña parte de la vida de nuestra divina Dorotea, mi pequeña inocente. Su talento, a no ser que me equivoque, dijo Marcus poniéndose en pie, va por otro camino. Pero no hagamos esperar al señor Stubbs. Solo durante un instante, al entrar en el salón y ver el lugar del suelo donde había visto el cadáver del señor Nutley, Sara experimentó una leve agitación. El señor Stubbs, dando impresión de total eficiencia, estaba sentado detrás de la mesa con varios papeles de notas escritas ante su vista. Sara contestó a todas las preguntas que le hizo sin vacilación, pero no pudo añadir ningún detalle a lo que ya le había contado a Ravenhurst la noche anterior. ¿Y no se te ha ocurrido nada más? La pregunta provino de su tutor, y Sara se volvió para mirarlo directamente a los ojos. Sí, señor, se me ha ocurrido. ¿Por qué a tantas personas les duele la cabeza esta mañana? El señor Stubbs parece igualmente afligido. El policía se había frotado la frente en varias ocasiones, pero sus perspicaces ojos grises habían permanecido fijos en los de Sara durante el interrogatorio. Volvió la cabeza para mirar a Ravenhurst con expresión interrogante. Creo que podemos decírselo, ¿no le parece, señor? Le dijo a Marcus. No hace falta, ruso Sara antes de que Stubbs pudiera explicarle nada. A excepción del señor Ravenhurst, todos han sido drogados. Chica lista, dijo Marcus con una sonrisa de apreciación. Stubbs y yo habíamos llegado a esa misma conclusión. Ayer me fijé en que Nutley, aunque se sirvió un vaso de ponche, lo dejó intacto sobre la mesa. Es una pena que la dueña de la casa sea una persona tan diligente. Lavó el cuenco y los vasos antes de acostarse, así que no podemos confirmar nuestra teoría. Entiendo, dijo Sara poniéndose pensativa. Pero espere un momento. ¿Y la señorita Grimsab y el señor Wintrope? Ayer no estaban con nosotros. Ya los he interrogado, dijo Stubbs remitiéndose a sus notas. La señorita Grimsab tiene la costumbre de tomar unas gotas de láudano disueltas en agua para dormir mejor antes de acostarse, así que no oyó nada. Y el señor Wintrope bajó para pedir más velas y poder seguir con su lectura cuando fue abordado por el señor Nutley, que acababa de preparar el ponche en el comedor y persuadió al caballero para que tomara un vaso. ¿Pero por qué iba a intentar dormir a todo el mundo? Preguntó Sara otra vez con el ceño fruncido. A no ser, claro está, que hubiese acordado reunirse con el hombre de la capa y no quisiera que nadie presenciara el encuentro. Una clara posibilidad, jovencita, corroboró Marcus. O oh, su propósito era muy distinto y el misterioso intruso interfirió en sus planes. Pero tanto si su muerte ha sido accidental como si no, solo podemos especular en estas circunstancias. Sara se estremeció convulsivamente al ponerse de pie. A no ser que tenga más preguntas, señor Stubbs, creo que me retiraré a mi habitación cerró la puerta a sus espaldas, dejando a los dos hombres a solas. Al llegar a lo alto de las escaleras oyó que se cerraba la puerta de una de las habitaciones y a alguien que tarareaba, y al volverse vio a la atractiva prima de pelo rubio de Daisy caminando a paso ligero por el pasillo. La joven le lanzó una mirada furtiva al pasar a su lado y Sara entornó los ojos mientras la observaba alejarse. Tal vez el desagrado que sentía Daisy por su prima no fuera infundado, la joven desde luego parecía muy sigilosa. Apartó la idea de su cabeza y entró en su alcoba. Aunque no había avisos de que la nieve empezara todavía a derretirse, afortunadamente el día había amanecido despejado. Sara decidió que ya estaba harta de estar recluida en la posada y sacó su capa del armario. Al echársela por encima de los hombros, los pliegues se engancharon en el libro de Dottie. Que estaba en la mesita de noche haciéndolo caer. Al agacharse para recogerlo, Sara se fijó en una hoja doblada que estaba en el suelo y creyendo que era suya, leyó las pocas líneas que estaban escritas con letra infantil: Me alegro de lo que le hiciste a ese pequeño gusano, Dottie. Espero que todo te salga bien. Eliza. Caramba, esa debía de ser la carta que Dottie había estado buscando el día anterior. Seguramente la metió dentro del libro para no perderla y luego se olvidó de dónde la había puesto, pensó Sara, así que decidió llevársela. Después de llamar suavemente a la puerta y esperar en vano a que la contestara, Sara se preguntó qué debía hacer, porque podía oír ligeros gemidos y el crujido de la cama, así que sabía que Dotty estaba en su habitación. Temiendo que pudiera estar indispuesta, giró el pomo suavemente y abrió la puerta lo bastante como para asomar la cabeza. Lo que vieron sus ojos incrédulos e ingenuos le hicieron ponerse enseguida colorada como un tomate. A menudo su amiga Clarissa y ella se habían preguntado sobre los misterios del lecho matrimonial, y Sara comprendió en aquellos momentos intensamente vergonzosos que estaba presenciando de primera mano aquellas veladas relaciones entre hombres y mujeres. Luego, antes de que Dottie o el capitán Carter pudieran detectar su presencia, cerró la puerta en silencio echó la carta por debajo y se alejó corriendo escaleras abajo. El aire frío en sus mejillas ardientes resultó refrescante y fue un alivio salir al exterior después de un día de confinamiento. Un repentino soplo de viento sacudió el letrero de la posada, y el chirrido captó la atención de Sara. El descanso del viajero leyó con una sonrisa irónica. Los cansados viajeros que se habían refugiado en la posada habían gozado de muy poco descanso bajo aquel techo, y los sucesos trágicos de la noche anterior no auguraban ningún cambio en ese sentido. Ah, con que estás ahí, Sara dio media vuelta y vio al señor Ravenhurst, caminando a paso firme hacia ella. Debía de haberla estado buscando, preocupado como estaba por ella después del trágico suceso, y se sintió extrañamente conmovida. Tampoco es que podamos caminar mucho, pero permíteme que te enseñe los alrededores de nuestro lugar temporal de residencia, le dijo, y sin darle oportunidad a expresar su consentimiento, la asió de la mano. En aquellos instantes en que sus dedos largos, fuertes y a la vez suaves, se cerraron sobre los suyos para hacerle que lo tomara del brazo, una imagen de otra mano de dedos largos y bien formados sobre un seno blanco y voluminoso surgió en su cabeza. ¿Qué se sentiría con una caricia como aquella? se preguntó Sara cuando el recuerdo de Dottie fue sustituido de forma repentina por su propia imagen bajo la del cuerpo fuerte pero delgado del hombre que estaba a su lado. Fue consciente de una ansia extrañamente poderosa que empezaba a crecer en su interior, hasta que un soplo de aire gélido la sacó de su ensoñación. ¿Cómo había podido imaginar una cosa así? se preguntó con horror no podía sentirse atraída por su tutor, era impensable. Era como como un padre para ella, se dijo mientras iniciaban su paseo en torno al viejo edificio. Aunque lo cierto era que no conseguía pensar en él de aquel modo. Los hombres habían hecho un buen trabajo el día anterior y habían conseguido despejar un camino alrededor de la posada. Inspeccionaron el exterior de muchas dependencias pero Sara evitó preguntar en cuál de ellas habían depositado el cuerpo del señor Nutley, y terminaron el paseo en el establo de piedra. Se sentaron en las banquetas de madera colocadas en el umbral, y después de unos minutos, Sara se dio cuenta de que el señor Ravenhurst se había quedado muy callado y estudiaba con atención la parte de atrás de la posada. ¿Qué examina tan pensativamente, señor? El tejado del cobertizo. Sara se fijó en la construcción de una sola planta que se había añadido al edificio original y que recorría toda la pared de atrás de la posada. Tenía el tejado inclinado, y en su punto más alto solo distaba unos 30 centímetros de las cuatro ventanas de las habitaciones. ¿Cree que el intruso podría haber entrado por ahí? Es una posibilidad, desde luego. Trepando a ese tonel de agua del extremo se puede uno subir al tejado sin problema. Y si hay un cierre suelto en alguna de esas ventanas, bastaría con meter un cuchillo u otro utensilio de hoja fina para abrirlas. Es una pena que el posadero y su hijo quitaran ayer la nieve de ese tejado, lo habríamos sabido con certeza. Pero como algunas de las vigas no están muy bien asentadas, es comprensible que lo hicieran. Pero suponiendo que el intruso entrara por una de esas ventanas, repuso Sara, estaba corriendo un grave riesgo. Después de todo, no podía saber que la mayoría de los ocupantes de esas habitaciones estaban drogados. Cierto. Y si ese fuera el caso, el móvil debía de ser el robo, no reunirse con el señor Nutley. Eso parece. Y es más, ¿a dónde fue después de salir de la ventana del salón? Viajar es imposible ni siquiera a caballo. Nadie ha pasado por esta carretera en un día y medio. Sé que se puede caminar hasta el pueblo porque Daisy y Rose lo han hecho, pero Sara se sobresaltó de repente. Cielos. ¿No creerá que era uno de los habitantes del pueblo? Esa también es una posibilidad. Pero no cree que fuera así, ¿verdad? Inquirió Sara después de escrutar su rostro. No sé qué creer, pequeña, pero Nutley puso la droga en el ron con algún propósito. Y si pudiéramos saber cuál era, tal vez tendríamos las respuestas a muchas preguntas. Marcus se puso en pie y ayudó a Sara a levantarse. Vamos, volvamos dentro. Pronto será la hora del almuerzo. Después de dejar al señor Ravenhurst que saciara su sed con una jarra de la excelente cerveza del posadero, Sara subió las escaleras, sonrojándose levemente al pasar por delante de la habitación de Dottie. Acababa de colgar la capa otra vez en el armario cuando se oyó un golpe en la puerta y al volverse vio, con sorpresa, a la señorita Grimsab entrando calladamente en la habitación. Señora Armstrong, me he creído en la obligación de venir a verla. ¿Cómo se encuentra? Qué horror. exclamó dejándose caer, sin esperar a ser invitada, en la única silla de la estancia. Podrían habemos matado a todos mientras dormíamos. Estoy bien, señorita Grimsab, la tranquilizó Sara. Es muy amable al tomarse la molestia de venir a verme. Tengo entendido que usted vio quien mató al pobre señor Nutley. Desde luego vi al intruso, pero tanto si fue o no responsable de la muerte del señor Nutley, sí, sí, supongo que pudo ser un accidente, pero... Dios mío. Mis pobres nervios no aguantarán esta tensión por mucho tiempo. Estoy impaciente por irme de este terrible lugar. Creo que todos pensamos lo mismo, dijo Sara. La señorita Grimsable lanzó una mirada penetrante antes de bajar la vista a su regazo. Sí, sí, eso me temo. Pero imagino que tendrá que quedarse hasta que venga el juez de paz o quien sea. Después de todo, usted es la única persona que vio al intruso. Vi una figura, sí, pero, pero no le vi la cara. Podría cruzarme con ese hombre por la calle y no reconocerlo. Entiendo. Bueno, en ese caso, no tiene sentido que se quede aquí más tiempo, la señorita Grimsap se llevó una mano a la sien. Cuanto deseo reunirme con mi hermana en Bristol, señora Armstrong. Todo este horrible asunto me ha alterado un poco. Bueno, dijo poniéndose en pie, no la entretendré más. Pronto será la hora del almuerzo y querrá reunirse con los demás. ¿Por qué no come con nosotros, señorita Grimsa? Tal vez eso la ayude a distraerse. Agradezco su sugerencia, pero no me encuentro muy a gusto en compañía de hombres. Creo que les resulto un poco molesta. No, estoy mejor sola. Sara observó cómo la mujer salía de la habitación y experimentó un sentimiento peculiar de intranquilidad. ¿Realmente la había visitado porque se preocupaba por ella? No pudo evitar pensar que había alguna otra razón. Capítulo 5: A la mañana siguiente no fue Daisy entrando con el jarro de agua caliente lo que despertó a Sara sino un portazo seguido de unos pasos sonoros que caminaban apresuradamente por el pasillo. Pensó que serían el granjero y su esposa que se levantaban temprano, como siempre, para ayudar en la cocina, por lo que todavía podía seguir durmiendo un rato más. Cuando volvió a despertarse, vio la luz brillante del sol entrando por las rendijas de las cortinas y se acercó a la ventana. Casi lloró de alegría al ver que, aunque el paisaje todavía estaba cubierto de nieve, el viento de frío del norte había sido sustituido por otro más cálido del oeste y los cristales estaban empañados de agua. Había empezado a derretirse la nieve. Decidió no esperar a Daisy y se lavó con el agua de la jarra del día anterior. Estaba muy fría, pero no le importó, lo único importante era que tal vez antes de que acabara el día podría salir de aquel lugar. Bajó las escaleras esperando encontrar el mismo júbilo en los demás viajeros, pero cuál no sería su sorpresa al ver que el comedor estaba desierto. Una rápida mirada al reloj de caja del rincón confirmó que ya llegaba tarde al desayuno, entonces, ¿dónde estaba todo el mundo? Oyó un ruido procedente de las escaleras y vio a Daisy entrar en el comedor con una bandeja. Nada más ver sus ojos llorosos, Sara supo que algo iba mal. ¿Qué te ocurre, Daisy? Señora, exclamó la joven sorbiéndose las lágrimas. Dejó la bandeja sobre la mesa y se desmoronó en una silla. Sí, se trata de Rose. Mi hermano Joel la descubrió detrás del gallinero esta mañana, cuando iba a buscar los huevos para el desayuno. Estaba, estaba degollada. Sara se sentó junto a ella sin poder creerlo, sin querer creerlo. ¿Cuándo ocurrió? Durante la noche, según creen, Daisy se sacó el pañuelo y se sonó la nariz con fuerza. Oí decir al señor Stubbs que llevaba muerta varias horas. Pero tenía entendido, dijo Sara frunciendo el ceño, que Rose y tú volvíais andando al pueblo juntas después de servir la cena. Sí, señora Armstrong, es cierto. Anoche volvimos juntas a casa de mi tía. Las dos dormíamos en la misma habitación. Pero cuando me desperté esta mañana ya no estaba. Me pareció extraño, pero pensé que se había despertado temprano y habría venido sola. De modo que vino aquí a mitad de la noche, reflexionó Sara. Entonces, debía de haber acordado verse con alguien. Sí, señora, eso es lo que todos pensamos. Ya sé que no está bien hablar mal de los muertos, pero Rose era alegre de cascos. Nuestro yo estaba colado por ella, pero mi prima no le hacía caso. Puede apostar lo que quiera a que vino a verse con algún hombre. Siempre estaba tonteando con los chicos del pueblo, enfrentándolos entre sí, así que no me extrañaría que alguno de ellos haya querido vengarse. Ciertamente era una posibilidad, sobre todo si a Rose le gustaba flirtear, pero ¿por qué iba a citar a un hombre en secreto precisamente junto a la posada de su tía? No tenía sentido. Sara fue a agarrar la cafetera para servirse una taza de café, cuando el sonido de un llanto histérico llegó a sus oídos y volvió la cabeza hacia la puerta del salón, que estaba cerrada. ¿Se puede saber quién está ahí dentro? El señor Stubbs entró con la señorita de Vine hace un rato, señora, dijo Daisy en un susurro conspirador. Algo relacionado con una nota que encontraron en el cuerpo de Rose. Aunque no imagino por qué la llevaba encima, si no podía leer ni una palabra, los patéticos sollozos continuaron. Me pregunto qué le estarán haciendo, señora. No lo sé, pero tengo intención de averiguarlo, dijo Sara, y sin dudarlo ni un momento entró como una furia en el salón y encontró, no solo al señor Stubbs, sino a Ravenhurst y a la pobre Dottie, con los codos apoyados sobre la mesa y el rostro enterrado entre las manos qué está pasando aquí no debiste haber entrado jovencita dijo marcus en un tono de dejaba ver su enojo ante la interrupción pero sara no se arredró tengo tanto derecho a estar aquí como usted replicó e ignorando su familiar gruñido cerró la puerta con calma y se acercó hasta ellos dotie la agarró de la mano con dedos temblorosos señora armstrong gimió recordando el nombre de alguien tal vez por primera vez en la vida. Dicen que lo hice yo, pero es mentira. Juro que no he sido yo. No decimos nada parecido, criatura, le espetó Marcus mientras seguía mirando a Sara con cara de pocos amigos. Solo intentamos descubrir por qué una carta dirigida a usted estaba en posesión de esa joven criada. Y yo insisto en que esa carta no es mía dijo Dottie, y miró a Sara con ojos suplicantes de color azul. No quieren creerme, pero no la había visto nunca. Sara se volvió al señor Stubbs. ¿Puedo ver esa carta? le dijo y sin la menor vacilación se la pasó. La tinta estaba corrida, pero todavía se podía leer, y Sara reconoció enseguida la nota que había caído del libro y que había deslizado bajo la puerta de la habitación de Dottie. Como la nota llevaba su nombre, era una tontería por su parte que negara ser la dueña, a no ser. Giró la carta y se la entregó del revés. Miréla una vez más, solo para cerciorarnos. Sé que su vista no es lo que era y que la tinta está corrida, pero léala por última vez. Sara vio la comprensión reflejarse en los rostros de los dos hombres cuando Dottie, sin poner la hoja del derecho, la examinó como si estuviera leyendo todo su contenido. No, no la había visto antes, confirmó. Pero yo sí, admitió Sara para sorpresa de todos. Con calma le quitó la carta de las manos y se la devolvió al señor Stubbs, que la miraba con profundo interés. La señorita Devine me prestó un libro al día siguiente de nuestra llegada a la posada. Ayer por la mañana... Tiré sin querer el libro al suelo y apareció esta hoja doblada, pero la leí antes de darme cuenta de que no era mía y enseguida se la llevé a su habitación. Pero no llegó a dármela. No, no lo hice. En ese momento estaba Ed ocupada. Creo que el capitán Carter le estaba haciendo compañía, así que se la pasé por debajo de la puerta, Sara podía sentir el calor en las mejillas y evitó mirar al señor Ravenust. No sé cómo llegaría la carta a manos de Rose, pero en cualquier caso, el contenido no es el mismo. Estaba firmada con el nombre de Eliza, no de quien tú sabes. Eliza Cooper. Exclamó Dottie. Estaba trabajando conmigo en el teatro. O tal vez fuese Hopper. Se corrigió después de un momento. Algo así. Sara no pudo reprimir una sonrisa. Y era el pequeño gusano a quien se refiere su amiga Eliza es ah él era el jefe de ese cuchitril maldito viejo verde, siempre estaba detrás de nosotras, olvidadas las lágrimas. Dotie se echó a reír, lo emborraché un poco una tarde, le quité toda la ropa y con la ayuda de uno de los chicos lo saqué al escenario cuando apareció a mitad del primer acto completamente desnudo. El teatro se vino abajo con los aplausos, Dottie se encogió de hombros. Claro que luego me echó a la calle, pero mereció la pena. Estoy segura de que puede obtener confirmación de todo esto, señor Stubbs, dijo Sara alegremente. Se sentía satisfecha consigo misma por haber podido ayudar a Dottie, y aunque Ravenhurst seguía mirándola con el ceño fruncido, el señor Stubbs no pareció descontento por su interrupción cuando volvió a salir al comedor. Como había perdido el apetito, subió a su habitación a por la capa y salió de la posada, andando sobre la nieve que se derretía rápidamente en dirección al establo. Había huellas de ruedas en la carretera, por lo que todo parecía estar volviendo a la normalidad. ¡Cielos! exclamó con sobresalto al entrar en aquella construcción. No lo había visto, capitán. Siento haberla asustado, señora, dijo saliendo de entre las sombras. Salí a fumar un cigarro, puesto que no había indicios de que sirvieran el desayuno. Ya está servido, le informó Sara mientras se sentaba en una de las banquetas. ¿Qué piensa de todo este triste asunto, capitán? No lo sé, señora, le dijo echando la colilla al suelo, y se sentó en la otra banqueta la muerte de nutley puede haber sido un accidente tal vez cayera hacia atrás y se diera un golpe en la cabeza con el banco pero la joven meneó la cabeza eso ha sido un asesinato a sangre fría y por qué iba a querer a alguien matar a una criada tal vez descubriera algo sobre la muerte de nutley cuando stubbs examinó el cadáver encontró un trozo de un billete de cinco libras en la mano de la joven ¿Chantaje? dijo Sara con los ojos muy abiertos. Sí, creo que Rose sería capaz de una cosa así. Pero me pregunto qué habría descubierto, o mejor dicho, a quien todo indica que se trata de alguien que se aloja en la posada, señora Armstrong. El arma que utilizaron para cortarle el cuello estaba en la nieve junto al cadáver, y la dueña la reconoció como uno de sus cuchillos de cocina. Dios mío, Exclamó Sara, y se le encogió el estómago solo de pensar que el asesino fuera uno de los huéspedes. Sé que encontraron la carta de Dottie en el cuerpo de Rose, pero. No, no creo que ella fuera capaz de una cosa así. Ah, no. Inquirió el capitán alzando sus cejas rojizas. ¿Y por qué no? Las mujeres son igual de capaces que los hombres de cometer acciones viles. Sara lo miró con ojos penetrantes. Lo había dicho en un tono casi indiferente, como si no le importara lo más mínimo que el asesino resultara ser nada menos que Dottie. ¿Acaso un hombre podía compartir una experiencia íntima con una mujer y permanecer impasible? Al parecer, sí. Yo creía que le gustaba Dottie, capitán Carter, le dijo Sara en tono de censura, sintiéndose inexplicablemente molesta. Ni me gusta ni me disgusta, señora, le respondió con cruda franqueza. La vida me ha dado muy pocos motivos para confiar en los miembros de su sexo. El enojo de Sara se disipó y lo miró pensativamente. El capitán Carter la había agradado desde el primer momento, y de no haberse visto forzada a hacer el papel de joven viuda, le habría gustado conocerlo un poco mejor. Era un hombre joven, de unos 24 o 25 años, y sin embargo la vida ya había empezado a dejar en él las marcas del cinismo. Hay mucha amargura en usted, dijo Sara sin poderlo evitar, y sospecho que no se debe solamente a sus malas experiencias con las mujeres. Sara vio cómo apretaba los puños y luego la miraba con sus ojos de color miel. ¿Qué quiere decir? El día en que nos conocimos, capitán, hizo evidente su resentimiento hacia la aristocracia. Y por buenas razones, señora, repuso con una sonrisa forzada. Aunque supongo que se puede decir que soy uno de ellos. Mi padre era hijo de un vizconde, pero mi madre, que Dios la bendiga, provenía de una clase muy distinta. ¿De verdad? Entonces tenemos algo en común, señor respondió Sara, olvidando por completo que debía guardar el secreto de su identidad. Mi madre era la hija de un baronet y mi padre, capitán de la Marina. Vaya, vaya. exclamó el capitán sin rastro de amargura en su agradable voz. Y dígame, señora. ¿Nunca se siente como si no perteneciera ni a una clase ni a la otra? Para serle sincera, dijo Sara encogiéndose de hombros, no lo he pensado mucho. Soy lo que soy, señor, y no puedo hacer nada para cambiarlo. Pero a veces me enfurece que la gente sugiera que mi madre se casó con alguien inferior a ella. Mi padre era un hombre valiente y no consiento que nadie diga nada en su contra. Me alegra oírle decir eso, señora, dijo el capitán con una sonrisa de estimación, y había más que respeto en aquellos ojos de color miel. Y por cierto, pese a mis malas experiencias con las mujeres, no desprecio a todos los miembros de su sexo. ¿Interrumpo? Dijo el señor Ravenhurst, que acababa de aparecer en el umbral con cara de pocos amigos. Stubbs lo está buscando, Carter. Quiere hacerle algunas preguntas. ¡Cielos! Esto es peor que la Inquisición española, dijo el capitán poniéndose en pie a regañadientes. Puedo acompañarla de nuevo a la casa, señora Armstrong. Puedo hacerlo yo mismo, le espetó Ravenhurst, así que no se entretenga por nuestra culpa. Sara vio que el capitán entornaba los ojos y se apresuró a intervenir. Adelántese, señor, yo iré enseguida. Durante unos momentos Sara se quedó mirando como cruzaba la explanada y luego se volvió para mirar con reproche a su tutor. Siempre está de un humor tan desagradable antes del almuerzo. Solo cuando está provocado por jovencitas inconscientes, replicó. ¿Qué crees que haces estando a solas con ese hombre? ¿Cómo se atrevía a hablarle con tanto despotismo? Sara se levantó de la banqueta respirando agitadamente. ¿Y se puede saber qué tiene eso que ver con usted, señor? Que Dios me dé fuerzas masculló entre dientes y antes de que Sara se diera cuenta la había agarrado por los antebrazos. Criatura insensata. Una joven ha sido brutalmente asesinada en las últimas doce horas, seguramente por alguien de esta posada, y tú te dedicas a pasearte sola como si nada inusual hubiese ocurrido. ¿Qué sabes del capitán Carter? ¿Qué sabes de cualquiera de los demás? No mucho lo reconozco, dijo Sara sin aliento. No recordaba sentirse tan furiosa con nadie en la vida. Pero sé que estoy igual de segura con el capitán Carter que, que con usted. Ah, sí. Inquirió Marcus con voz sedosa. El brillo de sus ojos negros pudo haberla puesto sobre aviso, pero Sara no prestó atención. De modo que piensas que estás a salvo conmigo. Y antes de que se diera cuenta, la estrechó entre sus brazos y la besó con fuerza en la boca. Solo por un instante Sara se rebeló ante la presión de sus labios y de los brazos musculosos que la tenían sujeta, pero luego, inesperadamente, sus labios se entreabrieron por voluntad propia y el beso se profundizó. Sus fantasías del día anterior se estaban haciendo realidad. Aquella sensación de anhelo empezó a surgir de nuevo en su interior y sus senos juveniles, presionados contra aquel amplio tórax, se endurecieron. Sara sintió un deseo abrumador de rodearle el cuello con los brazos, de deslizar los dedos por aquel pelo negro y ondulado para mantener aquellos labios tan turbadores pegados a los suyos, pero Ravenust siguió manteniéndola inmóvil entre sus brazos. Cuando finalmente la soltó fue consciente de que su traicionero cuerpo anhelaba estar de nuevo abrazado a aquel cuerpo musculoso, y solo fue capaz de mirarlo asombrada, casi con incredulidad. Que esto te sirva de lección, dijo Marcus en tono extrañamente ronco, respirando de forma tan entrecortada como ella. No es aconsejable estar a solas con ningún hombre. Por muy honorable que parezca, ante una provocación, puede no comportarse como debiera. Sara no esperó a oír más la realidad había vuelto para vengarse y sintió que se ruborizaba intensamente. Se dio media vuelta y corrió otra vez de vuelta a la posada, sin pararse a recobrar el aliento hasta que no se refugió en su habitación. Se dejó caer sobre la cama y se llevó las manos a sus ardientes mejillas. ¿Qué pensaría de ella? Se había comportado igual que una libertina y, sin embargo, se sentía incapaz de saciar aquella extraña ansiedad que se había despertado en su cuerpo. Claro que, pensó con amargura, Ravenhurst era un hombre con experiencia. Probablemente habría besado a docenas de mujeres, y sin duda habría disfrutado de los encantos de muchas amantes hermosas a lo largo de los años. Y por primera vez en su vida, Sara experimentó el dolor punzante de los celos. Suspiró con pesar. Era humillante saber que la había besado solamente para enseñarle una lección, aunque lo cierto era que por un momento había parecido igual de turbado que ella. Como no pudo encontrar una explicación lógica ni apartar el incidente de la cabeza, Sara permaneció recluida en su cuarto durante el resto de la mañana e incluso pidió que le subieran el almuerzo para evitar enfrentarse a Ravenhurst hasta no recobrar por completo el dominio de sí misma. Como no había desayunado, rebañó el plato, y justo cuando estaba dejando la bandeja en la mesita de noche, alguien llamó a la puerta y su torturador en persona entró en la habitación como si tuviera perfecto derecho a hacerlo. ¿Ya se te ha pasado la rabieta? inquirió con una sonrisa provocadora, y eso bastó para que Sara recuperara el equilibrio. No he tenido ninguna rabieta, replicó con enojo. Y haga el favor de cerrar la puerta cuando salga. Eso es una grosería, pequeña, sobre todo cuando he venido a ver si estabas dispuesta a irte. ¿A irme? repitió, olvidándose de seguir enfadada con él. ¿Quiere decir que las carreteras vuelven a estar transitables? Y tanto. El juez de paz ha venido hace un rato y ya he hablado con él para que podamos irnos. ¡Qué maravilla! exclamó Sara poniéndose rápidamente de pie. El posadero se ofreció amablemente a llevarme a Calne, ya lo sé, la interrumpió, y ya le he dicho que te acompañaría yo. ¿Crees que puedes estar lisa en media hora? Te estaré esperando abajo. Sin darle oportunidad para que objetara con lo que había dispuesto, Ravenus desapareció por la puerta. Sara estaba tan emocionada con la idea de reanudar su viaje que no tardó casi nada en hacer su magro equipaje y, Después de devolverle el libro a Dottie y despedirse de ella, bajó rápidamente las escaleras. El posadero estaba esperándola detrás de la barra, y le informó que el señor Ravenhurst había pagado su cuenta. Después de insistir en llevarle la bolsa hasta la calesa, Sara le agradeció su hospitalidad, le dio el pésame por la muerte de su sobrina y le pidió que se despidiera del resto de su familia y de los pasajeros. ¿No es maravilloso que estemos de nuevo de viaje, señor? comentó Sara cuando estuvo acomodada en la calesa y Marcus arreó a los caballos. ¿Pero dónde está su ayuda de cámara? ¿No lo habrá dejado atrás? Le he hecho un encargo y tomará la diligencia. Entiendo, dijo Sara. Luego se quedó pensativa y empezó a hurgar en su bolsito. Me ha pagado la cuenta, señor. ¿Cuánto le debo? Nada, le espetó Ravenhurst con mirada impaciente. Pero, señor, no puedo permitirle que, si piensas que voy a detener esta calesa, la interrumpió con aspereza, solo para que me llenes la mano con cuatro monedas insignificantes estás muy equivocada. Guarda ese condenado bolso. Por alguna razón que sólo él conocía, Ravenhurst se había vuelto a poner de mal humor. Sara lo miró de reojo y pensó si debía revelarle su verdadera identidad. Suspiró con indecisión, y seguía cavilando al respecto cuando llegaron a la carretera principal. En vez de girar a la derecha en dirección a Calne, el señor Ravenhurst la sorprendió tomando la dirección opuesta. Señor se ha equivocado. Señaló con urgencia. Calne está en dirección contraria. No, no me he equivocado, conozco perfectamente esta región. ¿Entonces por qué vamos por este camino? Preguntó Sara, y observó cómo una sonrisa pícara de satisfacción asomaba lentamente a sus labios. Porque, señora Serafina Armstrong de soltera Postlet White, alias Sara Pennington, mi irritante pupila, te voy a llevar a un lugar donde pueda tenerte vigilada. Capítulo 6. Durante varios momentos, lo único que Sara pudo hacer fue mirarlo boquiabierta. Su monstruoso tutor le había tendido una trampa para llevarla con él y ella había subido voluntariamente a la calesa como una estúpida confiada. —¿Desde cuándo lo sabe? —preguntó finalmente, tratando de permanecer en calma. —Desde la primera noche —dijo Ravenous con sinceridad— y no sabes lo mucho que me alivia que no trates de negarlo. Sospeché de ti en cuanto vi las iniciales en tu estuche de escritura y, por supuesto, esa carta impertinente lo confirmó. ¿Qué quiere decir que leyó? Sara lo contempló con desolación por un momento, recordando claramente el tono pomposo y condescendiente que había adoptado al escribir aquella misiva inacabada, pero su osadía la enfureció. ¿Cómo se atreve a husmear entre mis pertenencias, señor? Pare esta calesa enseguida. No respondió Marcus con una calma irritante. Y no intentes saltar porque te ganarás una azotaina. Te lo garantizo. ¿No cree que es un poco tarde para hacer de mi tutor después de seis años? ¿Con qué eso te duele, eh? Dijo Ravenhurst volviendo un momento la cabeza y pudo ver su expresión obstinada. Pues lo creas o no. Me contuve de interferir en tu educación porque creía que era lo mejor para ti. Pero ahora veo que estaba equivocado, lanzó una mirada recriminatoria a su tosco atuendo gris. Maldita sea, que no tienes gusto para vestir. Ese horrible color no te favorece lo más mínimo. ¿Gusto para vestir? Repitió Sara y volvió a enfurecerse ante aquella crítica injustificada. ¿Cómo iba a vestirme decentemente con la asignación tan miserable que me pasa? ¡Miserable! Con el ceño fruncido, Ravenus paró la calesa a un lado de la carretera y se volvió en el asiento para mirarla de frente. Está bien, ha llegado el momento de que aclaremos algunas cosas, jovencita. ¿Por qué se te metió en la cabeza la idea de escaparte de casa? No me escapé. Me fui. Bueno, me fui porque no tenía sentido que me quedara. Alcanzaré la mayoría de edad en junio en caso de lo haya olvidado, y tendré que valerme sola en el mundo. Pensaba buscar una ocupación distinguida como dama de compañía o institutriz. ¿Institutriz? repitió Ravenhurst sin ocultar su consternación. ¿Qué tonterías son esas? Tal vez a usted le parezcan tonterías, señor replicó lanzándole una mirada furiosa por debajo de sus largas pestañas, pero no todo el mundo tiene la buena estrella de contar con una vasta fortuna. La mayoría de nosotros no tenemos dinero y debemos trabajar para vivir. ¿Quién te ha dicho eso? Sara abrió la boca, la volvió a cerrar y lo miró con expresión interrogante. ¿Quiere decirme que sí que tengo dinero? Por supuesto. ¿No habrás olvidado tu casa de Plimaus? Que, por cierto, he arrendado en tu nombre. Y aparte de eso cuentas con unas veinticinco mil libras, tal vez un poco más. Veinticinco mil. Sara se quedó boquiabierta. Y todos aquellos años había creído que casi no tenía dinero. ¿Por qué no me lo dijo? Inquirió en tono recriminatorio. ¿Acaso no tenía derecho a conocer mi situación financiera? Solo tenías que preguntarme, respondió Ravenusta alegremente. ¿Preguntarle? Pues claro que lo hice. Bueno, le escribí, se corrigió. Pero nunca se tomó el trabajo de contestar a ninguna de mis cartas. Marcus no respondió y, pasados unos momentos, Sara se volvió para mirarlo. Tenía los ojos fijos en ella, pero daba la impresión de que estaba viendo otra cosa. Luego, de repente, ella también lo vio. No había recibido sus cartas sencillamente porque la señora Fairchild nunca las había enviado. Comprendió también en aquellos momentos de asombrosa lucidez que la asignación que había estado recibiendo durante aquellos años debía de haber sido abundante, pero que la mayor parte había ido a parar a los bolsillos de Harriet Fairchild, o más bien, a la pasión de su vida, el juego. Qué astuta había sido al mantenerla alejada de fiestas y reuniones sociales en las que habría podido encontrar un buen partido. Mientras la joven pupila permaneciera en Bath, la señora Fairchild podría seguir entregándose al vicio a costa de su adinerado primo. ¿Por qué se le ocurrió de repente ir a Bath? ¿Fue expresamente a visitarme? Por supuesto, porque si no iba a ir allí, Pensaba proponerte pasar en Londres la temporada. ¿En serio? repuso Sara sorprendida. Sí, pero dada tu reciente conducta, no estoy seguro de que el ofrecimiento siga en pie. Durante unos momentos de júbilo, Sara se permitió soñar con el atractivo de los bailes y actos sociales de la capital, pero luego se dijo que lo mejor que podía hacer era mantenerse fiel al plan original y alojarse un tiempo en casa de los Alcott. En Force, iré. Afortunadamente, si tenía dinero propio, no necesitaría buscar trabajo y una vez alcanzada la mayoría de edad, podría regresar a su casa, cerca de Plymouth. Le agradezco su invitación, señor, pero no creo que vaya a Londres, como dices. Masculló saliendo de la carretera principal para seguir un camino serpenteante. Si yo digo que irás a Londres, irás, jovencita. Ya he decidido exactamente lo que voy a hacer, repuso Sara, sin turbarse lo más mínimo por su tono autoritario. ¿Y por qué ha tomado este camino? Porque de momento voy a llevarte a la mansión de mi abuela. No. exclamó con determinación. Voy a ir a Erfordshire. Sara, dijo Ravenhurst conteniéndose. Harás exactamente lo que te digo. ¿De verdad? trinó dulcemente su pupila yo que usted no estaría tan seguro marcus emitió uno de sus gruñidos guturales y continuaron el viaje en gélido silencio está mi abuela en su salón clegg inquirió ravenhurst cuando por fin llegaron a dowie house y entró en el vestíbulo arrastrando a sara de la muñeca el criado asintió esta es mi pupila la señorita sara pennington y te agradecería que la vigilaras mientras hablo un momento con la condesa. Se quitó el sombrero y el abrigo y se los entregó al sorprendido mayordomo, que estaba observando a la joven indignada pero bonita con considerable interés. Luego, sin ni siquiera mirar a Sara, Marcus subió las escaleras y entró sin llamar en el salón de su abuela, que estaba sentada en su silla favorita cerca del fuego. Ah, menos mal que estás despierta. La condesa viuda se sobresaltó. ¡Cielos! ¿Tienes que entrar tan sigilosamente? Dijo con enojo, pero también con innegable afecto en sus ojos grises, viendo cómo Marcus se acercaba hasta donde estaba. Bueno, ¿debo felicitarte? ¿Estoy ante un hombre prometido? ¿Cómo? Marcus pareció perplejo por un momento. Ah, no. No llegué a ir a casa de Banford. He estado persiguiendo a mi pupila por toda la campiña. Esa picaruela tuvo la temeridad de escaparse de Bath, pero la alcancé. Ha venido conmigo y de eso quería hablarte. Y yo también. Los dos se volvieron y vieron a Sara en el umbral, la condesa con sorpresa e interés, su nieto con un ceño de desaprobación. Creía que te había dicho que esperaras. Ignorando el reproche, Sara cerró tranquilamente la puerta y dio unos pasos por la habitación. Se había quitado el sombrero y la capa gris y era consciente de que la condesa estaba mirando con atención su tosco vestido gris, pero no dejó entrever su incomodidad y hasta levantó un poco la barbilla. Su nieto, señora, me ha traído aquí por razones perversas que solo él conoce y, debo añadir, contra mi voluntad. Si no me equivoco estaba a punto de persuadirla para que me aloje en su casa, una medida que estoy segura, le agradará tan poco como a mí. La condesa golpeó el suelo con su bastón de ébano. Vamos, señorita. Seré yo quien diga lo que me agrada y lo que no, la amonestó, y miró fugazmente a su nieto. Seguía observando a su pupila con enojo y algo más. Ven aquí pequeña, déjame que te vea, Sara obedeció dócilmente. Vaya, como te pareces a tu madre. Solo que eres más bonita, diría yo. Y desde luego esos ojos tan encantadores no son suyos. Qué color tan inusual. No, señora, son iguales que los de mi padre, según tengo entendido, dijo Sara, y una sonrisa tímida asomó a sus labios. ¿Conocía bien a mi madre? Sí, hija. Mi Agnés y ella eran grandes amigas desde que fueron juntas al colegio. Tu madre pasaba temporadas con nosotros cuando era joven, pero apenas la vi después de casada, la condesa se volvió a su nieto. No entiendo por qué sigues ahí de pie, Marcus. Vete y déjame que hable tranquilamente con Sara. Encontrarás coñac en la biblioteca. No me vendrá mal una copa después de lo que he tenido que soportar durante los últimos días, dijo con sinceridad. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió a Sara. Y no intentes fugarte, jovencita. La biblioteca está en el piso de abajo y pretendo dejar la puerta abierta. Qué hombre más irritante. murmuró Sara para regocijo de la condesa una vez que Marcus se hubo ido. ¿Acaso mi enojoso nieto te lo ha hecho pasar mal? Siéntate, hija, y cuéntamelo todo. Sara se sentó cómodamente en una silla y comenzó a explicarle los motivos de su marcha de bath. La condesa la escuchó en silencio casi todo el tiempo, interrumpiéndola de vez en cuando para hacerle una pregunta, pero sus perspicaces ojos grises no se apartaron de aquel encantador rostro expresivo. Pobrecita, dijo finalmente cuando supo toda la historia. Debiste de llevar una vida muy monótona en Bath, ¿verdad? Bueno, yo balbució Sara, ruborizándose. No hace falta que digas nada, la interrumpió la condesa suavemente. Eso pertenece al pasado, y ahora debemos pensar en tu futuro. Comprendo que la actitud despótica de mi nieto te haya molestado, pero por desgracia... Marcus es así y deberás acostumbrarte a ello. Aunque no veo que tiene de malo que quieras pasar una temporada con tu antigua institutriz, es evidente que las dos os tenéis en mucha estima, pero de ningún modo viajarás a Erforsire por tu cuenta y en la diligencia. Así que, hasta que podamos organizar algo, ¿te molestaría mucho quedarte en mi casa? Sara tuvo el detalle de sonrojarse. Siento haber parecido descortés, señora, pero pensé que el señor Ravenhurst estaba tratando de convencerla para que hiciera algo contrario a sus deseos. La condesa soltó una carcajada. Hija mía, cuando me conozcas mejor te darás cuenta de que ni siquiera mi autocrático nieto es capaz de tal hazaña, miró a Sara con intensidad. Ravenhurst y yo somos parecidos. Los dos hablamos sin pelos en la lengua y queremos salirnos siempre con la nuestra tal vez no te resulte fácil quedarte aquí conmigo y no voy a obligarte pero me encantaría que fueses mi invitada sara pennington bueno yo empezó a decir sara conmovida no decidas nada todavía la interrumpió la condesa tómate un poco de tiempo para pensarlo ahora sé tan amable de darle al tirador sara obedeció y pocos minutos más tarde una mujer de mediana edad y aspecto feroz con unos amenazadores ojos negros, entró en el salón. Lanzó a Sara una mirada fugaz y luego se dirigió a su señora para preguntarle, bastante irrespetuosamente, qué precisaba. Sara, pequeña, esta criatura tan ruda es mi doncella personal, Budle, le informó la condesa con pícaro regocijo. No te alarmes, aunque no lo parezca, tiene corazón. Lleva conmigo más años de los que puedo recordar, un bufido fue la respuesta a su comentario, pero la condesa se volvió a su doncella sin parecer ofendida. Instala a la señorita Sara en la habitación contigua a la mía y ocúpate de que tenga todo lo necesario. Luego ven a verme otra vez. Solo por un instante dejó entrever la doncella su sorpresa ante aquellas palabras. Muy bien, señora, dijo Budle y se volvió a Sara. Si no le importa acompañarme, señorita Pennington, le enseñaré el camino. Más tarde, cuando Sara emergió de su baño de agua perfumada sintiéndose limpia y como nueva, no estaba tan descontenta. Se envolvió en un albornoz que una joven criada le había llevado junto con las toallas, llamó a Budley y se sentó delante del tocador. Tenía las facciones regulares y mirándolas objetivamente, Supuso que sus almendrados ojos de color verde azulado eran su rasgo más atractivo. No pensaba que su nariz recta fuera nada especial, ni sabía que muchos hombres se sentían atraídos por aquellos labios dulcemente perfilados. Pero tenía razones para pensar que el señor Ravenhurst la consideraba atractiva y se ruborizó solo de pensarlo. Budle entró en la habitación acompañada de la joven criada que llevaba varios vestidos de vibrantes colores sobre el brazo, y Sara los miró con admiración. La condesa dijo que podía ponerse esta ropa, señorita, hasta que se haga su propio vestuario, le informó Budle, y tomó un vestido azul de terciopelo para luego mirar la figura esbelta y moldeada de Sara. Sí, creo que este servirá para esta noche. ¿Pero a quién pertenecen, Budle? Preguntó Sara admirando el vestido de cuello alto y mangas largas y estrechas, deseando que fuera suyo. A la señorita Caroline, una de las nietas de la condesa. Viene a visitarla todos los años, y la última vez dejó todo un baúl con sus cosas. Tiene más pelo que cerebro esa joven, señorita Pennington, pero sabe cómo vestirse. Ahora me ocuparé de usted sara se había acostumbrado a hacer casi todo por sí misma durante los últimos seis años y le resultó un poco embarazoso que hubiese alguien en la habitación mientras se ponía su ropa interior recién lavada y planchada budle sin embargo no pareció darse cuenta y se dispuso a secarle la melena con una toalla mullida tiene un pelo muy bonito señorita pero con bastante volumen Necesita un buen corte, comentó la doncella con su acostumbrado estilo directo, y sin esperar que Sara le diera la razón, sacó un par de tijeras del bolsillo de su delantal blanco y se puso manos a la obra. Sara contempló con recelo el creciente montón de mechones ondulados que caían a sus pies. Era evidente que durante los próximos días iba a estar rodeada de tres personas muy dominantes, de modo que lo mejor sería que dejara bien claro, desde el principio que era una joven independiente y que no tenía intención de volverse dócil a las exigencias irracionales de los miembros de aquella mansión despótica. Pero cuando alzó la vista y contempló admirada su imagen en el espejo, se olvidó rápidamente de su resolución. Budle le había recogido el pelo en lo alto de la cabeza, haciendo un moño prieto pero no entero, de modo que parte de sus cabellos le caían en forma de coleta sobre el hombro. También había cortado varios mechones del flequillo y se le habían formado diminutos rizos sobre la frente y mejillas. "Budle, qué maña tienes." dijo maravillada ante aquel cambio. Nunca podría hecho nada la mitad de elegante. El cumplido había sido espontáneo y sincero, y una sonrisa apenas perceptible asomó a los labios de la doncella. "Es un estilo sencillo, señorita Sara, pero efectivo." Y es todo lo que puedo hacer por usted esta noche. Ahora, vamos a ponerle ese vestido. Ya deben de estar esperándola para la cena. Budle apenas le dio tiempo a Sara para que se mirara en el espejo de cuerpo entero porque enseguida le colocó un chal de seda azul y blanca sobre los hombros y la condujo al salón en el que la esperaban la condesa y su nieto. Cuando la puerta se abrió, Marcus dejó a medias lo que estaba diciendo y por un momento contempló embelesado la transformación de su pupila mientras se acercaba graciosamente hacia ellos. Luego se puso en pie. Desde luego la mejora es evidente, fue la única alabanza que le brindó. Querida, dijo en cambio la condesa con una sonrisa. Estás encantadora. No te sientas incómoda por utilizar la ropa de Caroline aunque no debemos retrasar la compra de nuevos vestidos para ti. Hay un pequeño establecimiento en Devices que merecerá la pena visitar. Me encantaría poder hacerlo, señora, pero por desgracia solo tengo dinero suficiente para pagar el resto de mi viaje a Erforsire, le dijo, y sonrió dulce pero provocativamente a su tutor. A no ser, claro está, que pueda disponer de un poco del dinero que mi madre me dejó. En absoluto. Fue la respuesta enojada de Marcus. Tendrás acceso a tu herencia cuando te cases o cumplas los 25 años. Lo que llegue primero. Pero eso es monstruoso. Exclamó Sara ante aquella injusticia. ¿En qué había estado pensando su madre? Con aquella disposición no sólo le impedía convertirse en una joven independiente, sino que se vería sometida a los caprichos de su tutor durante cuatro años más. Era impensable. La condesa pudo ver el resentimiento en la mirada de Sara y le sonrió comprensivamente. No es raro, hija mía, estas cuestiones se resuelvan de ese modo, pero eso no debe impedir que adquiramos un nuevo vestuario para ti. Menuda compensación, pensó Sara con amargura, pero finalmente se resignó a lo inevitable. Durante la cena, no pudo evitar sonreír ante los comentarios irónicos y expresivos de la condesa y su nieto, y enseguida se percató del aprecio mutuo que había entre ellos. Tan pronto como terminaron de cenar, las damas se retiraron al salón, y la condesa no tardó en conseguir que Sara prometiera quedarse en Dowé House durante unos días y que accediera a ir de compras al día siguiente. De hecho, intervino Marcus reuniéndose con ellas en la estancia, Creo que os acompañaré en ese viaje a Devices, solo para asegurarme de que Sara no trata de vestirse otra vez de medio luto. Si creyera que así lo enojaría, estaría tentada a hacerlo, replicó Sara. Vamos, Marcus, intervino la condesa rápidamente. No debes torturar a tu pupila, Sara ha accedido a quedarse conmigo durante un tiempo. ¿Pero qué planes tienes para su futuro? ¿Sigues pensando en llevarla a Londres? Tal vez fue la respuesta indiferente de Ravenhurst. Pues será mejor que tomes rápidamente una decisión. Pronto estaremos en marzo y quedará poco tiempo para organizarlo todo. Ravenhurst se volvió hacia su pupila. ¿Te gustaría ir a Londres para la temporada, Sara? Su educada pregunta la sorprendió, ya que no estaba acostumbrada a tanta cortesía por su parte. Pero luego sus ojos empezaron a brillar traviesamente. Si el propósito de asistir a los bailes y actos sociales de la capital es encontrar un marido apropiado, le respondió: Creo que sí, señor. Si mis intentos dan fruto, quedaré libre de su perniciosa influencia. Lengua viperina. exclamó Ravenhurst. Sara se puso en pie y se limitó a hacerle una leve reverencia como única respuesta antes de volverse a la condesa. Si me disculpa, señora, creo que me retiraré temprano. Hoy ha sido un día agotador, confesó, y salió en busca del refugio de su alcoba. Budle, estaba colgando en el armario el vestido que la condesa se había puesto aquella noche, miró con recelo a su señora. Conozco esa mirada, declaró acercándose a la cama para recoger la taza vacía que todavía tenía en sus manos. Está tramando algo. La condesa viuda ni siquiera pestañeó, y siguió absorta en sus pensamientos. ¿Qué te ha parecido Sara Pennington, Budle? dijo finalmente. ¿Con qué es eso? En cuanto dijo que la instalara en la antigua habitación de la señorita Agnés, supe que maquinaba algo. Si quiere mi consejo, señora, no interfiera en los asuntos del señor Marcus. Pero a él le gusta, Budle, murmuró la condesa, casi para sí. Lo veo en sus ojos cuando la mira. Reflejan tanta ternura. Nunca lo he visto mirar a nadie de esa forma, sus labios formaron una sonrisa de satisfacción. Y no ha pedido la mano de esa joven Banford, claro que no puedo decir que lo sienta. Me parecía una mujer fría y sin corazón, no le conviene en absoluto. Señora, sabe perfectamente que al señor Marcus no le agradecerá lo más mínimo que se entrometa en sus asuntos personales. La condesa frunció el ceño y fijó la vista en su doncella. ¿Sabes, Budle? Te estás volviendo un poco irritable con los años, no sé por qué. Ahora déjame sola, necesito pensar. Capítulo 7 Sara también permaneció pensativa en la cama durante un rato, hasta que finalmente se quedó dormida. Seguía decidida a ir a Erfordshire y a alojarse en casa de Marta y su familia durante unas semanas, pero abusar de la hospitalidad de los Alcott era impensable. Por desgracia, tenía vedada la independencia hasta los 25 años de edad, así que a no ser que se mantuviera fiel a su plan original y buscara empleo como institutriz. La única alternativa que le quedaba si no quería que su tutor le asignara a otra mujer de su elección como cuidadora era el matrimonio. Sara frunció el ceño y se quedó mirando el baldaquino de terciopelo de la cama. Por extraño que pareciera, nunca había pensado en casarse, tal vez porque había tenido poco trato con los hombres. Quizás el único por el que se había sentido atraída a primera vista hasta ese momento había sido el capitán Brink Carter y sin embargo sus sentimientos por él eran, bueno, más de hermana que de mujer. Y aparte del capitán, el único con el que había tenido un contacto más que pasajero era. El ceño de Sara se pronunció tanto que sus cejas estuvieron a punto de juntarse. Ninguna mujer en su sano juicio consideraría a Marcus Ravenust como posible marido. Era rico, desde luego, pero el dinero no podía compensar estar atada a una criatura tan arrogante y despótica. Era el hombre más rudo que había conocido. Y sin embargo, una pequeña sonrisa borró su expresión ceñuda al recordar los días pasados en la posada. Su tutor podía ser bastante amable en ocasiones, de hecho, por debajo de aquella superficie intratable había un espíritu benévolo y generoso. La mujer adecuada podría suavizarlo con el tiempo, y Sara se sentía capaz de hacerlo. Sus comentarios cáusticos, lejos de disgustarla, la distraían, y. gimió casi imperceptiblemente y puso freno a su caprichosa imaginación. ¿En qué estaba pensando? En casarse con Marcus Ravenhurst. Era absurdo, impensable. Su tutor nunca se casaría con alguien de rango tan inferior al suyo. Solo la hija de un duque o una baronesa estarían a su altura. Además, a ella ni siquiera le atraía, ¿lo sí? Ataviada con otro vestido prestado de color azul pálido y cuello alto rematado con una diminuta gorguera, Sara entró en la habitación donde habían cenado la noche anterior y encontró a su tutor sentado a la mesa consumiendo un suculento desayuno. La saludó con una leve inclinación de cabeza y le preguntó educadamente si había dormido bien. Sara respondió afirmativamente, aunque no era del todo cierto, pero no tenía intención de desvelarme sus agitados pensamientos de la noche anterior. Pasó a servirse varias rodajas finas de jamón y una taza de café, pero cada vez que levantaba los ojos del plato sorprendía a Ravenhurst mirándola de un modo bastante desconcertante e indescifrable. De modo que, pasados unos minutos, no pudo contener más su irritación. ¿Se puede saber qué le pasa ahora? Sé que no suele estar de buen humor por las mañanas, pero, ¿tiene que mirarme fijamente como si me hubiera manchado la nariz? No te has manchado, dijo Marcus haciendo una mueca ante su tono impertinente, pero si tienes dos o tres pecas bastante bonitas en la nariz. No, no me repliques. Añadió cuando vio que estaba a punto de hacerlo. Dime, más bien, si hay algún traje de montar entre las ropas de mi prima. Sara se quedó sorprendida ante aquella inesperada pregunta. No estoy segura, ¿por qué? No puedes montar a caballo sin uno. Tampoco puedo montar sin caballo, ya que lo dice, trinó en tono dulcemente sarcástico. Y como no tengo montura, la cuestión de si puedo encontrar o no un traje apropiado es completamente irrelevante, ¿no cree? Ravenhurst se recostó en su asiento y la miró con ojos entornados. Recuérdame que te dé una azotaina alguna vez, le dijo y vio como sus delgados hombros temblaban con risa contenida. Ahora, dime. ¿Sabes montar a caballo? ¿Y de lo contrario, te gustaría que te enseñara? Sara se quedó mirándolo perpleja por unos momentos y luego bajó los ojos rápidamente. Si quería más pruebas de las malas artes de Harriet Fairchild, ya las tenía. Nunca había escrito a su tutor pidiéndole un caballo, o si lo había hecho, el dinero había ido a parar a algún otro sitio. Pero Sara no tenía ninguna intención de hacer de soplona. «Si sí, se montara caballo, señor, pero estoy un poco desentrenada», le dijo, lo cual era cierto, porque no se había subido sobre una montura desde que visitara a Clarissa en su casa de Devonshire el año anterior. «No importa», repuso Ravenhurst, poniéndose en pie veré que tiene mi tío en su establo. Seguro que encontramos algo apropiado para una dama. Reúnete conmigo fuera dentro de una hora. Y si no encuentras ningún traje de montar, ponte ese deplorable vestido gris, no importará si se estropea. De hecho, será una bendición que eso ocurra. Añadió antes de salir por la puerta. Sara estaba tan emocionada ante la idea de volver a montar a caballo que no prestó atención a la crítica. No tardó en acabar el desayuno y subió apresuradamente las escaleras en dirección a su cuarto. Llamó a Budle que enseguida le encontró el atuendo apropiado, y Sara se puso el elegante traje de tonos dorados. Luego la doncella le recogió el pelo en una redecilla y le colocó un sombrero forrado de la misma tela del vestido. También había conseguido un par de guantes negros y una fusta en alguna parte, de modo que cuando Sara salió al jardín se sintió por primera vez en su vida como una joven dama elegantemente vestida. El sonido de unos cascos llegó a sus oídos y al volverse vio a Ravenhurst, montado sobre un vallo y tirando de otra montura, que se acercaba a ella desde los establos. No sabes cuánto me agrada saber que eres una mujer puntual, le dijo y después de desmontar ayudó a Sara a subir a su caballo. Solo tardó unos minutos en cerciorarse de que su pupila era una jinete competente, se sentaba con soltura sobre la silla y llevaba las riendas con ligereza. Ojalá te hubiera escogido una montura un poco más briosa, pero pensé que lo mejor era ser precavido, ya que dijiste que hacía tiempo que no montabas. Lo cual me resulta extraño, continuó en tono práctico, teniendo en cuenta que recibí una carta de mi prima en la que me pedía dinero para comprarte un caballo. Y he estado pagando gastos de establos durante casi un año. ¿En qué se ha gastado Harriet tu asignación, Sara? ¿En el juego? Sara mantuvo la cabeza gacha, pero sabía que su tutor la estaba mirando fijamente y que debía ser sincera en aquellos momentos. Creo que sí. Respondió, pero al oír que murmuraba algo entre dientes, salió en defensa de la señora Fairchild. No debe pensar que su prima me ha maltratado, señor. Siempre fue muy amable conmigo. Amable. Repitió. Ya verá lo amable que soy yo cuando la vea. ¿Cómo se atreve a despifarrar tu asignación en sus propios placeres y tenerte vestida como una sirvienta? No me extraña que se desmayara cuando aparecí en su casa inesperadamente, sabía que su juego iba a ser descubierto. No en vano, la dama que conocí en su casa dijo que había muchas cosas que aclarar. De modo que conoció a la señora Stanton, exclamó Sara. Ya imaginaba que la señora Fairchild no podía haber deducido ella sola a dónde me dirigía. Dígame, señor Ravenhurst, dijo mirándolo con ojos llenos de tristeza y pesar. ¿Estaba muy enfadada conmigo por ayudar a su hija Clarissa en su fuga? Marcus se sintió vulnerable a aquella mirada y reprimió sus deseos de regañar a su pupila por su participación en aquel asunto. Más aún, se apresuró a tranquilizarla. No, de hecho, tuve la impresión de que estaba más perturbada por tu inesperada huida que por la de su hija. Lo sabía exclamó Sara en tono de triunfo, y sus ojos de color azul verdoso recuperaron su brillo acostumbrado. Sabía que no aprobaba la separación de James y Clarissa, luego emitió un pequeño suspiro. Sin embargo, sigo preocupada por ellos, señor. James dijo que solo tardarían cinco o seis días en llegar a Escocia, pero no había previsto que el tiempo empeorara. Una vez más, Ravenust se sintió conmovido por su pesar y le brindó una sonrisa tranquilizadora. «Si te sirve de consuelo, trataré de descubrir qué ha pasado cuando vaya a Baza a recoger mis vallos dentro de unos días». Luego cambió de tema y a medida que cabalgaban fue señalando los distintos puntos de interés de las extensas propiedades de su tío. El parque era espléndido y a excepción de una pequeña área próxima a los límites orientales, las praderas onduladas, los arroyos serpenteantes y los grandes cúmulos de árboles conferían al paisaje una increíble belleza. Sara frunció el ceño cuando empezaron a bordear la parte del terreno que estaba descuidada. ¿Por qué han permitido que esta zona crezca de forma salvaje, señor? Hace unos 200 años una mujer acusada de bruja fue arrastrada hasta aquí por algunos de los campesinos. Antes de que se ahogara, oyeron cómo maldecía este lugar. Ravenus te elevó los ojos al cielo. —Todos andeces, por supuesto. Aunque supongo que tiene su explicación. Un antepasado se mató aquí mismo y mi tío, de joven, estuvo a punto de ahogarse en el lago que hay escondido detrás de ese muro cubierto de zarzas y arbustos. Si quieres, podemos intentar abrirnos paso para que lo veas. Sara no vaciló ni siquiera un momento y así lo hicieron aunque las espinas de las tarzas le resultaron mucho más amenazadoras que la supuesta maldición. Cuando por fin llegaron al borde del lago, miró a su alrededor con desolación al contemplar lo que algún momento debía de haber sido un lugar idílico. Luego Marcus la tomó de la mano para conducirla por una senda que rodeaba el agua. No puedes negarlo, Sara, es un paraje extraño. Escucha esos agudos gemidos, debe de ser la bruja. Es el viento, bufó Sara. ¿De verdad? Bueno, tal vez tengas razón. Pero, ¿qué me dices de esas formas fantasmagóricas que surgen del lago? Es la niebla, lo sabes. Y puedes dejar de intentar asustarme porque no lo conseguirás, le dijo al ver que reprimía a duras penas una carcajada. Dime, más bien, ¿qué es esa caseta que hay ahí? El viejo cobertizo para los botes. Ahora no se usa, claro. Desde el accidente de mi tío, nadie viene por aquí. Pues alguien lo ha hecho, es evidente, replicó Sara cuando llegaron a la construcción de piedra. Había una plataforma de madera a lo largo de la fachada por la que se accedía a un embarcadero un tanto desvencijado que se adentraba en el lago. Y ha estado aquí hace poco, diría yo, añadió al ver las huellas húmedas claramente visibles. Ravenhurst avanzó por la plataforma hasta el otro extremo del cobertizo. Vaya, vaya, realmente hemos perturbado al intruso. Ha dejado aquí su pesca. ¿Un pescador furtivo? Inquirió Sara. Posiblemente. Ha debido de oír o ver que nos acercábamos y se ha escondido, paseó la mirada por la densa zona de matorrales a su derecha. Sin duda ahora mismo está vigilando todos nuestros movimientos. ¿Vas a decírselo a su tío cuando vuelva? Preguntó Sara con vacilación, aunque ya intuía su respuesta. Por supuesto que no. Este lago debe de estar plagado de peces. El conde no los usa, y si algún pobre desgraciado puede obtener con ellos una comida decente, no seré yo quien se lo impida vamos alejémonos para que pueda comer tranquilo su regreso a dowey house minutos después coincidió con la llegada de un elegante carruaje del que descendieron el ayuda de cámara de ravenhurst y el mozo de cuadra que había llevado el vehículo hasta somerset a ah, sutton en buena hora tengo un par de botas que necesitan tu atención urgente le dijo el criado simuló perfectamente no haber reconocido a sara y Ravenhurst le brindó una sonrisa no carente de aprecio. Espero que tuvieras un viaje sin incidentes. Esta joven a la que no conocías es mi pupila, la señorita Pennington. Aunque Sara apenas había intercambiado unas palabras con el ayudante de Ravenhurst durante su estancia en la posada, se negó rotundamente a participar en aquel juego infantil e innecesario de fingimiento. Saludó a Sutton con una sonrisa amistosa, le preguntó qué tal había ido todo y regresó a la casa para cambiarse y ponerse el vestido de aquella mañana. Cuando regresó al piso de abajo, Clegg le comunicó que el almuerzo todavía no estaba servido y se dirigió a la biblioteca para escribir una carta a la señora Stanton. Se había sentido muy aliviada al saber que no le guardaba resentimiento y, después de disculparse otra vez por el papel que había jugado en la fuga de Clarissa, pasó a contarle todo lo que le había ocurrido desde su marcha. Justo había llegado al momento en el que el señor Ravenhurst se refugiaba en la posada cuando oyó unos golpecitos. Volvió la cabeza, vio al hombre en cuestión de pie al otro lado de la ventana, llamándola con una mano imperiosa. Sara se levantó de la silla y fue a abrirle la ventana, y Marcus, poniendo una bota en el alféizar, entró en la habitación. Un ceño de desaprobación surcó la frente de Sara. ¿Por qué no puede usar la puerta? como todo el mundo lo amonestó pero se cayó bruscamente al recordar algo hágalo otra vez ¿el qué salga por la ventana ravenhurst la miró con recelo no irás a cerrarla por casualidad para que tenga que dar la vuelta hasta la puerta principal por supuesto que no haga lo que le digo Marcus no estaba convencido, pero repitió obedientemente la acción. ¿Satisfecha? Eso es, dijo con ojos centelleantes. Eso es lo que me resultó tan extraño la noche en que murió el señor Nutley. Capítulo 8. Marcus la contempló pensativo por un momento. ¿Qué es exactamente lo que te resultó extraño? La forma en que el intruso salió por la ventana de la posada. Déjeme que le enseñe. Sara se sentó en el alféizar de la ventana y, juntando los pliegues de sus faldas por debajo, levantó las piernas hasta pasarlas al otro lado. Así es como lo hizo, como lo haría una mujer. Estás tratando de decirme que ahora crees que nuestra misteriosa figura envuelta en una capa podía haber sido una mujer. Dijo Ravenhurst, ayudándola a entrar en la biblioteca para luego cerrar la ventana. La prueba en la que basas ese juicio, si me permites decirlo, parece bastante endeble. Sí, tal vez sea así, admitió Sara, pero los movimientos del intruso fueron tan naturales, casi como si estuviera acostumbrado a llevar faldas. Si mal no recuerdo, la ventana de la posada estaba a la misma distancia del suelo que ésta. El intruso llevaba pantalones, entonces, ¿por qué no se limitó a poner el pie encima del alféizar como hizo usted? Yo misma podría hacerlo fácilmente sin estas faldas. Marcus se acercó al carrito de las bebidas y al ver el que Sara rechazaba su ofrecimiento con la cabeza, sirvió solamente una copa de vino. Probó el líquido de intenso color oscuro con aire reflexivo y luego dijo, dando por hecho que tienes razón, tendríamos tres opciones, tu amiga la artista, la solterona y la esposa del granjero. Creo que podemos excluir a la esposa del granjero sin temor a equivocarnos, dijo Sara con una sonrisa. Era, como recordará, una mujer metida en carnes, y aunque la capa ocultaba la identidad del intruso, no así su figura, que era mucho más delgada y alta. ¿Podría haber sido la divina Dorotea, entonces? Es posible, dijo Sara mientras volvía a sentarse a la mesa con aire reflexivo. Pero mi instinto me dice lo contrario. Dottie es de mi misma estatura y, aunque solo vi a la intrusa durante unos instantes, estoy segura de que era más alta que yo. Además está el asunto de la carta encontrada en la joven asesinada. Fue una manera muy torpe de culpar a Dottie de la muerte de Nutley, ¿no le parece? Teniendo en cuenta que Dottie, igual que la joven degollada, es analfabeta, sí. La carta no habría significado nada para ninguna de las dos. De modo que es evidente que Rose descubrió algo sobre alguien y no dudó en chantajearlo, y que el asesino guardó a propósito la carta de Dottie en el cuerpo de su víctima. Y piensa que el intruso y el asesino fueron la misma persona, y que esa persona estaba alojada en la posada, ¿verdad, señor? Exactamente, dijo Ravenhurst mirándola a los ojos. Pero vayamos paso a paso. Creo que estarás de acuerdo en que todos los huéspedes nos vimos obligados a alojarnos allí, de modo que no es probable que Nutley hubiese acordado reunirse con alguien en la posada. Además, teniendo en cuenta el estado de las carreteras, nuestro intruso no podía venir de muy lejos. Pero no se olvide de que era posible ir andando hasta el pueblo, le recordó Sara. Cierto y estoy seguro de que no tardó en correrse la voz de que la posada estaba llena de viajeros, robos fáciles para alguien que quisiera correr unos pocos riesgos. Muy bien. Supongamos primero que alguien del pueblo entró a robar aquella noche. ¿Por qué no se echó nada en falta? Sara lo miró con intensidad. Pero la aparición del señor Nutley no habría estropeado los planes del ladrón, señor. Eso sería lo lógico, ¿verdad? No sabemos si la muerte de Nutley fue accidental o no, pero supongamos que lo fuese. Hubo un forcejeo entre él y el intruso, y Nutley resbaló y se rompió el cuello al darse un golpe con el banco de madera. El ruido te despertó. ¿Cuánto tiempo pasó desde que abriste los ojos hasta que entraste en el salón? Sara se encogió de hombros tal vez unos cinco minutos, no mucho más. Y sin embargo, nuestro visitante seguía ahí. El robo es una cosa, pero estar acusado de asesinato, otra muy distinta. Si el intruso no hubiese sido nada más que un ladronzuelo, habría huido al instante. Además, Nutley tenía una bolsa en el bolsillo con varias monedas y una sortija de oro, que cualquiera podría haberse llevado fácilmente en el tiempo que tardaste en bajar. Qué extraño. Entonces, ¿por qué seguía el intruso en el salón? ¿Qué intentaba? Dudo que quisiera hacer revivir a Nutley, contestó Ravenhurst. Pero pasemos a otra cuestión: el ponche con el narcótico. No creo que la intención de Nutley fuese dormir a todo el mundo, de lo contrario habría tratado de persuadirnos a los dos para que tomáramos un poco, pero no lo hizo. ¿Por qué? Sara contempló sus inteligentes ojos negros mientras reflexionaba. Supongo que habría levantado sospechas. Cierto, o oh, continuó después de una leve pausa, no le importó si lo tomábamos o no, porque la víctima a la que pretendía drogar ya había aceptado un vaso. Ravenhurst se quedó mirando su encantador y expresivo rostro y supo que lo había adivinado al instante. Claro. El señor Stubbs. Chica lista. Comentó con aprobación. Nutley estaba durmiendo en la misma habitación que el policía, y creo que en algún momento del día sospechó de su verdadera ocupación. Pero por qué iba eso a molestarlo? ¿Por qué iba a querer dormirlo? Bueno, dijo Sara frunciendo el ceño. Ya sabemos que no fue porque había acordado verse con alguien en la posada y no quería que Stubbs presenciara el encuentro de modo que tal vez tenía algo que ocultar. Algo que estaba en su posesión y que no quería que descubriera el policía. Exactamente. Y por eso creo que Nutley bajó al salón, para tratar de esconder algo hasta que pudiera proseguir el viaje. Ahora bien, no encontramos nada que pudiera incriminarlo, ni entre sus pertenencias ni después de registrar el salón. ¿Cree entonces que nuestro intruso se llevó lo que el señor Nutley trataba de esconder? Creo que lo estaba buscando desde luego, pero infructuosamente, porque tú, querida mía, irrumpiste en el salón. Y Stubbs y yo estamos convencidos de que alguien registró nuestras habitaciones, seguramente mientras te estábamos interrogando. Si nuestro amigo de la capa hubiese encontrado lo que Nutley intentaba esconder, no habría necesitado seguir buscando. Sabe, señor, dijo Sara después de varios momentos de honda reflexión. Cuanto más lo pienso, más me convenzo de que el intruso se alojaba en la posada. Tanto si era hombre como mujer, debió de oír que Nutley salía de su habitación aquella noche y fue tras él. Es más, debía de saber que tenía algo que ocultar, por lo que, si Nutley estaba envuelto en algún asunto sucio, no cree que podría haber sido cómplice suyo. Marcus se encogió de hombros, es posible, pero ahora sólo podemos especular. Y la verdad es que me alegro de que no tengamos que tratar de desenmascarar a nadie, contestó Ravenhurst, dejando a un lado todo aquel misterioso asunto. Por cierto, dijo mirándola con el ceño fruncido. ¿Cuánto tiempo pensabas tardar en revelarme tu verdadera identidad? Tuve intención de hacerlo al día siguiente de su llegada a la posada pero estaba de tan mal humor aquella mañana. Y después, a raíz de la muerte de Nutley, no pareció surgir el momento apropiado, Sara oyó a su tutor emitir un gruñido. Bueno, también podía haberme dicho que sabía quién era, añadió poniéndose a la defensiva. ¿Qué? ¿Y arriesgarme a que te escabulleras a mitad de la noche? Ni hablar. Sara se contentó con lanzarle una mirada impaciente, porque Clegg entró en la biblioteca en ese momento para informarles que el almuerzo estaba listo. Después de comer, la duquesa estaba ansiosa porque emprendieran el viaje a Debices. Aunque el señor Ravenhurst había dicho que tal vez las acompañara en sus compras, a Sara no le sorprendió que cambiara de idea alegando que tenía una o dos cartas urgentes que escribir, ni tampoco que les organizara el transporte, ordenando que engancharan la pareja de bayos de su abuela a su propio carruaje. Ninguna de las damas tuvo nada que objetar e hicieron el corto trayecto en poco tiempo y sin incidentes. Sara enseguida descubrió que la condesa viuda de Steine era muy conocida. En cuanto entraron a la tienda más elegante de la ciudad, dirigida por una señora que había trabajado para uno de los modistos más famosos de Londres, se apresuraron a ofrecer asiento a la distinguida clienta y a su joven protegida. Sara enseguida descubrió que su idea de lo que era un vestuario adecuado no casaba con la de la condesa. Les enseñaron toda clase de telas, terciopelos, rasos, sedas y muselinas, mientras tomaban las medidas de Sara con implacable eficiencia. La condesa encargó vestidos de diario, de paseo, pellizas y chaquetas cortas, pidió que los hicieran lo antes posible y se los enviaran a Dawe House y ordenó que empaquetaran varias telas para vestidos de fiesta, entre ellas, una de seda de color turquesa, y las metieran en el carruaje. Las protestas de Sara fueron inútiles. En las demás tiendas el derroche continuó. Adquirió ropa interior y de dormir, además de sombreros, zapatos, guantes y muchos más artículos imprescindibles, según la condesa. Cuando regresaron a Dowé House, Marcus salió de la biblioteca y pudo contemplar la expresión de ansiedad y culpa de su pupila, y la desatisfacción de la condesa, mientras las dos se despojaban de sus capas y sombreros. ¿Qué ocurre, pequeña? ¿Es que mi incansable abuela te ha agotado? En absoluto. Intervino la condesa antes de que Sara pudiera abrir la boca. Ha estado hecha un manojo de nervios toda la tarde, y no entiendo por qué a no ser que le preocupe que te enfurezcas, Marcus, por haber adquirido unos pocos artículos de necesidad. Unos pocos, él. El... Sara detuvo a su tutor poniéndole la mano en el brazo cuando hizo ademán de seguir a la condesa. Señor, no pude detenerla, le dijo con clara turbación en la voz. Lo intenté de verdad, pero no me escuchó. Me temo que es un defecto de familia, respondió Marcus con naturalidad pasándole la mano por debajo del brazo para conducirla a la estancia en la que había entrado su abuela. Así que no pierdas el tiempo intentándolo, querida. Aquella noche Sara se puso uno de sus camisones nuevos y se sentó delante de la mesa de su habitación para volcar sus pensamientos en la carta que había empezado a escribir aquella mañana a la señora Stanton. Las palabras fluyeron fácilmente de su pluma mientras describía a su tutor. Qué criatura más compleja con sus modales bruscos y autoritarios y su expresión ceñuda. Sara cesó de escribir y empezó a divagar. Tampoco podía decirse que fuera apuesto, ni que tuviera un rostro afable, pero sí que su sonrisa era maravillosa. Y no podía negarse que su cuerpo musculoso resultaría atractivo para muchas mujeres. Entonces, ¿por qué no se habría casado? La respuesta surgió espontáneamente en su cabeza. No tenía título, era cierto, pero era inmensamente rico. ¿Tendría miedo de que solo lo quisieran por su fortuna? Si ese era el caso, Sara comprendía perfectamente por qué era reacio a contraer matrimonio. Pero suponiendo que encontrara a alguien que lo amara por lo que era, ¿qué clase de marido sería? Desde luego querría ser el amo de la casa. Se dijo con una pícara sonrisa. Pero también sería un esposo devoto y atento, que escribiría largas cartas de afecto a su esposa cuando estuvieran separados, cartas que ella guardaría en algún lugar secreto. Instintivamente los dedos de Sara buscaron el pequeño mecanismo que abría el compartimento secreto de su estuche de escritura, pero no ocurrió nada. Frunció el ceño y dejó la pluma sobre la mesa. Sabía que el muelle estaba agarrotado, pero parecía como si algo estuviera bloqueando la trampilla, impidiendo que se abriera. Volvió a intentarlo varias veces hasta que por fin lo consiguió. —¡Qué tres. Con mucho cuidado sacó el objeto que estaba embutido en el interior del compartimento y lo extendió sobre la palma de su mano. Durante varios segundos, lo único que pudo hacer fue mirarlo con incredulidad y luego, Echándose la bata por encima, salió a toda prisa de su habitación. Mientras corría, estuvo a punto de chocar con Budle, que salía de la habitación de la condesa. Ravenhurst, cómodamente sentado sobre la cama, apenas tuvo tiempo de levantar la vista del libro que estaba leyendo y responder a la imperiosa llamada antes de que la puerta se abriera de par en par y Sara entrara con ímpetu en su habitación. Cielos, jovencita. ¿Qué demonios pasa? Inquirió mirándola fijamente. Señor, dijo Sara dejándose caer sobre la cama, y casi arrojando su hallazgo sobre la colcha, delante de él. Mire esto. No es mío, he encontrado en el compartimento secreto de mi estuche de escritura. La actitud de Ravenhurst cambió bruscamente y se dedicó a observar atentamente el collar. Lo he visto antes, pero ¿dónde? murmuró. Volvió a mirar a Sara, estaba sentándose más cómodamente sobre su cama. Tenía la bata abierta, y sus movimientos hicieron que la tela de su camisón se tensara, revelando el tentador perfil de sus senos jóvenes y firmes. Se aclaró la garganta y se prometió no posponer por mucho más tiempo una visita a su amante de Londres. De modo que tu estuche de escritura tiene un compartimento secreto. ¿Tienes idea de cuánto tiempo lleva esta alhaja ahí metida? No, la verdad, confesó. Nunca lo uso, así que. Espere un momento. La primera mañana que estuvimos en la posada se lo enseñé al señor Nutley, y desde luego aquel día estaba vacío. ¿Cree que es esto lo que trataba de esconder? Eso es exactamente lo que creo, jovencita porque acabo de recordar dónde había visto antes este collar, adornando el cuello de Lady Felchet, lo levantó, estudiando los diamantes al resplandor de la vela. Aunque no sé, no soy un experto, pero a mí me parece, se cayó al darse cuenta de que Sara estaba mirando con atrevida fascinación su torso desnudo. ¿Ves algo que te desconcierte? Sí, eso, dijo Sara sin vacilación, señalando la tosca extensión de vello de forma triangular que le cubría el pecho. ¿Todos los hombres tienen la desgracia de tener tanto pelo en el cuerpo? La desgracia. Él. Desde luego eres una descarada, la regañó, ligeramente ofendido por aquella crítica a su virilidad, pero lejos de arredrarse, Sara se echó a reír. Lo siento, dijo secándose las lágrimas con el dorso de la mano, pero ha sido un shock. Nunca había visto a un hombre desnudo hasta ahora. Dios santo. Espero que no. Sabe muy bien a qué me refiero, dijo Sara con otra carcajada al ver cómo, con toda la modestia de una virgen avergonzada, su tutor se cubría el torso con las sábanas. Creo que será mejor que nos concentremos en el collar de diamantes, sugirió con lo que a Ravenhurst le pareció la sonrisa más provocativa que había visto nunca. ¿Qué piensa hacer con él? ¿Va a devolvérselo a Lord Felchett? Marcus se rascó la cabeza despeinándose. No supongo que tendré que ir a Bristol para ver si localizo a Stubbs, respondió sin mucho entusiasmo. Tenía intención de ir a Bath en cuestión de unos días, de todas formas, así que primero me pasaré por Bristol. A Sara se le iluminó la cara enseguida. ¿Podría llevarle mi carta a la señora Stanton, señor? Casi la he terminado. Volveré a mi habitación y se la traeré. Justo acababa de poner los pies otra vez en el suelo cuando la puerta de la habitación se abrió de par en par y la condesa entró con paso decidido en la estancia. ¿Qué significa esto? inquirió con indignación. Sara, regresa ahora mismo a tu cuarto. Si sí, ve Sara, le instó Marcus antes de que replicara. Termina la carta y dásela a uno de mis criados para que me la entregue. Saldré mañana a primera hora, así esta será nuestra despedida. La condesa esperó a que Sara cerrara la puerta para acercarse a la cama, desde la que su nieto la miraba con un brillo travieso en los ojos. ¿Qué pretendes permitiendo que tu pupila venga a verte a tu habitación, Marcus? ¿Es que no te importa su reputación? Por el amor de Dios, Respondió con una mezcla de exasperación y regocijo. ¿Qué demonios pensabas que iba a hacer forzarla? No, respondió la condesa sin poder evitar una sonrisa. Ya tienes bastantes defectos, pero deshonrar a doncellas inocentes no es uno de ellos. Aún así, Sara es una joven extremadamente bonita y, sí, ya me había dado cuenta. Y tú eres un hombre. Tampoco me sorprendería que Sara hubiese llegado también a esa conclusión. Marcus, exclamó la condesa golpeando el suelo con su bastón, no es el momento de decir impertinencias. ¿Quién la creerá inocente si sigue viéndote en tu habitación? Ravenust se quedó mirándola en reflexivo silencio. Sí, tienes razón, por supuesto, reconoció un poco a regañadientes. Hablaré con Sara cuando regrese, pero mientras tanto no quiero que la regañes. Lo último que deseo es que tenga miedo o vergüenza de recurrir a mí. La condesa se lo prometió y una vez satisfecho, Marcus volvió a prestar atención al collar, explicándole a su abuela cómo había llegado a sus manos. No me gusta mucho, dijo la dama cuando lo supo todo. El engaste es bastante feo, la verdad pero no hay duda de que los felchet respirarán de alivio cuando lo recuperen que es mucho más de lo que sentirán los nutley cuando sepan no solo que su hijo está muerto sino que no era más que un vulgar ladrón nutley era un mentecato abuela dijo marcus revelando su escaso aprecio por el muerto me sorprendería mucho que él fuera el cerebro de este robo y eso es precisamente lo que me preocupa añadió en silencio Capítulo 9. Resultaba difícil creer que en cuestión de menos de dos semanas el tiempo hubiese cambiado tanto, pero así era. Los vientos gélidos y las tormentas de nieve del mes de febrero habían quedado atrás y con marzo habían llegado los cielos despejados, el tenue calor del sol y una primavera temprana. Sara empezó a pasear con frecuencia por el jardín de la condesa viuda. Aquel día regresaba de su corto paseo y al entrar en el vestíbulo, el mayordomo le comunicó que la condesa de Steine, acompañada de su hija mayor, estaban reunidas con la condesa viuda en su salón privado y que debía subir enseguida. Budle le había dicho el día anterior que la familia había regresado de Kent y estaba ansiosa por conocerla, así que, tardando sólo el tiempo necesario para quitarse la capa y el sombrero y recolocarse el peinado, Sara subió las escaleras. Al entrar en la estancia vio a una mujer bastante insípida de unos cuarenta y cinco años y a una joven bastante bonita de grandes ojos castaños y pelo oscuro sentadas en el sofá, además de a la condesa viuda, que estaba en su asiento favorito sin hacer ningún esfuerzo por disimular un bostezo. Ah, Sara, querida. Ven, permíteme que te presente a mi nuera Henrietta y a su hija mayor, Sofía, la pupila de Marcus, Sara Pennington. La condesa me ha dicho, le dijo Henrietta después de los correspondientes saludos, que pasarás aquí unas semanas, pero que en primavera irás a Londres, y he tratado de convencerla para que te alojes con nosotros en nuestra casa de la capital durante la temporada. Así Sofía y tú podríais haceros compañía. Sara se negó a mirar en dirección a la condesa viuda, que además de haber decidido acompañar personalmente a Sara en su presentación en sociedad había pedido a su nieto que le cediera su casa de la plaza berkeley para no tener que dormir varias semanas bajo el mismo techo que su nuera le agradezco su ofrecimiento señora pero creo que mi tutor desea que nos alojemos en su casa de la capital tal vez podamos persuadirle para que cambie de idea yo que tú no me haría ilusiones eta intervino la condesa viuda ya conoces a ravenhurst Sí, claro, dijo su nuera lanzando una mirada compasiva en dirección a Sara. Se parece tanto a su querido padre, bueno, físicamente al menos, se corrigió. Sara la miró con interés. ¿Se parece a su padre, señora? Recuerdo a mi querida madrina perfectamente, pero no a su esposo, se encogió de hombros. Pero claro, era muy joven por aquel entonces. Sí, Marcus se parece a su padre, confirmó la condesa viuda. Warren Ravenus tampoco podía describirse como un hombre atractivo, pero era apuesto y todos los ojos se volvían instintivamente para mirarlo. Igual que pasa con Marcus. Sí, eso es cierto, corroboró Henrietta, lanzando a Sara una inequívoca mirada de preocupación. Aunque tu tutor tiene un carácter más difícil que su padre. No me cabe duda, señora, repuso Sara, pero uno llega a acostumbrarse. Aunque tampoco me preocupa. Si se pone demasiado autoritario, lo regaño para que se le bajen los humos. Los ojos de la condesa viuda brillaron con regocijo mientras sus dos visitantes miraban a Sara boquiabiertas como si acabase de llegar de otro planeta. Ya ves que no tienes por qué compadecerla, etta. Me alegra decir que Sara no tiene miedo de Marcus, declaró mirando con aprobación a la pupila de su nieto. La próxima semana será el cumpleaños de Sofía y la familia lo celebrará con una fiesta. Recuérdame que hable con Budle. Quiero que tengan preparado tu nuevo vestido de fiesta. A medida que pasaban los días y no recibía noticias del posible regreso del señor Ravenhurst, Sara sintió un creciente descontento pero tuvo cuidado de no reflejarlo. Siguió disfrutando de sus paseos por el jardín y de las tardes que pasaba con la condesa viuda, leyéndole en alto un libro o jugando a las cartas, y esperaba con ilusión las visitas que con regularidad le hacían la condesa de Estaine y su hija. Las dos le resultaban agradables y encantadoras, pero por mucha satisfacción que obtuviese en aquellos ratos a menos, Empezaba a sentir cada vez con más fuerza que algo fundamental faltaba en su vida. Cuando la segunda semana tocó a su fin sin aún haber tenido noticias de Ravenhurst, Sara se resignó a asistir al cumpleaños de Sofía sin la compañía de su tutor. Como Budle le había advertido que quería peinarla de forma más sofisticada para la ocasión, Sara se retiró con tiempo de sobra a su cuarto y se sentó obedientemente delante del tocador observando fascinada cómo trabajaban los hábiles dedos de la doncella. Budle juntó sus cabellos de color castaño dorado en lo alto de la cabeza para que cayeran en forma de cascada de rizos largos y luego entretejió un lazo turquesa entre los sedosos mechones. Cuando por fin le permitió mirarse en el espejo de cuerpo entero, Sara contempló su imagen con escaso entusiasmo. El vestido era encantador, Llevaba puestos los primeros guantes largos de fiesta que había tenido nunca y la condesa había insistido en que llevara un precioso collar de perlas y pendientes a juego que habían pertenecido a la madrina de Sara. Nunca se había vestido con tanta elegancia y sabía que debía estar entusiasmada, pero la verdad era que no sentía nada. ¿Qué le pasa, señorita? Dijo Budle, cuyos perspicaces ojos negros no habían pasado por alto su expresión triste. ¿Qué es lo que no la agrada? Nada, nada. Todo está perfecto, se apresuró a decir Sara. El vestido es precioso y me encanta el peinado que me has hecho. Vamos, señorita, insistió Budle después de un momento de silencio. Puede contárselo a la vieja Budle. ¿Qué es lo que la entristece? La sonrisa forzada de Sara desapareció al instante. La ausencia tan prolongada del señor Ravenust, reconoció finalmente. No puedo evitar pensar que le haya ocurrido algo. Vamos, señorita, le dijo Budle en su acostumbrado tono de basta de tonterías, de lo contrario llegará tarde. Vamos a ponerle este chal y su vieja capa, porque la nueva todavía no ha llegado. Y, señorita, añadió deteniendo el avance de Sara hacia la puerta, no siga preocupada por el señor Marcus, volverá sano y salvo. Ya lo verá. Sara debió de contagiarse un poco del optimismo de Budle, porque cuando entró en el elegante carruaje de su tutor experimentó una punzada de emoción ante la idea de asistir a la fiesta del decimoséptimo cumpleaños de Sofía, que, según le había informado la condesa viuda, sería un gran evento. Aunque raras veces tenía algo agradable que decir sobre su hijo mayor reconocía que el conde era espléndido en aquellas ocasiones. Había contratado músicos para la velada, y seguramente la mitad del condado estaría invitado. Sara tuvo ocasión de confirmarlo minutos más tarde cuando, al llegar a la mansión, tuvieron que sumarse a la larga fila de carruajes que esperaban para depositar a sus pasajeros en la entrada principal. Aquella no era la primera visita de Sara a la casa solariega, ya que la habían invitado a cenar en dos ocasiones desde que la familia había regresado de Ken. El conde, un hombre bajito y corpulento que rondaba los cincuenta, le había hecho sentirse más que bienvenida, y había pasado las veladas de forma agradable. Al entrar en el salón de baile, vieron a Sofía ataviada con un delicado vestido blanco adornado con diminutos capullos de color rosa en las mangas y el escote, recibiendo tímidamente a los invitados de pie junto a sus padres. Después de responder a un afectuoso saludo de los anfitriones, Sara felicitó a la joven por su precioso vestido antes de seguir a la condesa viuda a la estancia, en la que habían colocado sillas a lo largo de las paredes. Nada más sentarse un joven bastante atractivo que llevaba un llamativo chaleco con brillantes amapolas bordadas se acercó a donde estaban. Dado su fuerte parecido con Sofía, Sara no tardó en deducir que se trataba del hijo mayor de los condes. Abuela, es un placer ver que sigues con el mismo aspecto formidable de siempre. Eres un bribón, fue la encantadora respuesta de la condesa viuda, y su nieto esbozó una sonrisa al tiempo que le guiñó un ojo a Sara. Vamos, abuela, no lo dices en serio. Te caigo bien, lo sabes. No tanto como el primo Marcus, pero estoy en segundo lugar. La condesa emitió uno de sus bufidos poco propios de una dama, pero Sara pudo ver el brillo de apreciación de sus ojos cuando le dijo: Por si no lo habías adivinado todavía, Sara, este joven impertinente es el Honorable Bertram Stapleton, el heredero del conde. Bertram, esta es la pupila de Ravenhurst, la señorita Sara Pennington. Su reverencia fue un modelo de elegancia. ¿Me haría el honor, señorita Pennington, de ser mi pareja en el siguiente baile? Como Sara había practicado a menudo con su amiga Clarissa y conocía los pasos de casi todos los bailes, no dudó en aceptar la invitación. No sabe cuánto me agrada descubrir, señor, le dijo mientras atravesaban las puertas que conducían a la pista, que hay alguien que no tiene miedo de la condesa viuda. Los demás miembros de su familia parecen estar aterrorizados con ella. La pobre Sofía no se atreve a abrir la boca en su presencia, e incluso a su padre parece infundirle temor. Sí, es una locura, ¿verdad? Dijo Bertrand poniendo los ojos en blanco. La única forma de tratar a mi abuela es enfrentándose a ella. Me lo dijo mi primo Marcus hace algunos años. Sara decidió que le agradaba el hermano mayor de Sofía. Parecía un joven simpático de buenos modales y se sorprendió diciendo: Sí, aunque también él parece atemorizar a muchas personas. ¿A usted también? preguntó Bertrand mirándola inquisitivamente. Sería un poco desagradable que le tuviera miedo, teniendo en cuenta que soy su pupila, reconoció. Pero no, no lo tengo. Me alegra saberlo. Marcus es un gran hombre. Me ha sacado de más de un lío, la verdad, hizo una pausa y la miró casi con pesar. Hasta ayer mismo cuando llegué no sabía que existiera, señorita Pennington. No recuerdo que mi primo hubiera mencionado nunca que tenía una pupila. Lejos de ofenderse, Sara admiró su sinceridad. Sospecho, señor, que me tenía olvidada, dijo con mirada traviesa. Cuanto me alegro ahora de haberme ido de Bath y haberle obligado a perseguirme por toda la campiña. Puedo prometerle que no volverá a olvidarse de mí tan fácilmente. La condesa viuda estaba siguiendo con la mirada la trayectoria de su protegida hacia la pista y no se sorprendió de que su nieto echara atrás la cabeza y prorrumpiera a reír. Sara era una joven encantadora y cautivaría a Bertram con su travieso sentido del humor. La condesa tenía a su nieto como un tunante encantador, atractivo y de buen corazón, pero demasiado joven todavía como para que constituyera una grave amenaza. Siguió observándolos con una sonrisa de satisfacción mientras Sara daba los pasos del complicado baile con ligereza. A medida que transcurría la velada, su protegida volvió a verla de vez en cuando, pero Sara estaba muy solicitada. Muchos de los jóvenes y no tan jóvenes la requerían como pareja de baile, así que pasaba casi todo el tiempo en la pista, dejando a la condesa viuda conversando felizmente con sus numerosas amistades. La fiesta estaba a medio terminar cuando la dama se percató de una figura alta y morena que se cernía sobre ella e interrumpió la conversación con su nuera para volver la cabeza. Ja, de modo que por fin has vuelto. Ya era hora. Capítulo 10. Marcus miró a la condesa con su acostumbrada expresión afectiva e indolente. Tu calurosa bienvenida, abuela, nunca deja de conmoverme. Ja. ¿Cuándo ha habido necesidad de palabras de afecto entre nosotros, Marcus? dijo la condesa en tono indiferente, pero la mirada con la que recorrió su alta figura, ataviada con calzones cortos de raso y frac negro, era cualquier cosa menos apática. Su porte era siempre impresionante, pero vestido de etiqueta estaba magnífico. ¿Cuánto hace que has vuelto? Solo el suficiente para refrescarme, cambiarme de ropa y venir aquí, se volvió a su tía, que lo estaba mirando con su acostumbrada mezcla de admiración y temor. Espero que perdone mi tardía llegada, señora, y mi arrogante presunción de que podía venir a su casa sin estar invitado. No, no, en absoluto, se apresuró a decirle Henrietta, todavía sin aliento por la confusión. Durante años estaba acostumbrada a que la conversación de Ravenhurst fuese directa hasta el punto de parecer grosera, y nunca había imaginado que fuese capaz de tanta cortesía. Siempre es bienvenido, Ravenhurst. Debería saberlo. Su gentileza, señora, solo es comparable a su excelente gusto en el vestido. Respondió Marcus, haciendo que Henrietta se sonrojara de placer y que su abuela pestañeara repetidas veces. Como siempre su aspecto es inmaculado. Vaya, desde luego le has alegrado la velada, comentó la condesa viuda minutos más tarde cuando su nuera, todavía con un resplandor de satisfacción en las mejillas, se alejaba para mezclarse entre los demás invitados. Nunca he considerado a mi tía inteligente, pero es difícil encontrar a una mujer con más gusto en el vestido. Y creo que hay que reconocer los méritos de cada uno, abuela, sus ojos se pasearon por el salón. ¿Dónde está mi pupila? En la otra habitación, bailando. La pobre debe de estar agotada, apenas se ha sentado en toda la noche. ¿Es aquella? Inquirió Marcus, frunciendo el ceño. ¿La del vestido azulado? Pues claro, exclamó la condesa mirándolo con impaciencia. No me digas que ya te has olvidado de cómo es. Por supuesto que no. Pero lleva un peinado diferente. ¿Y qué demonios pretendes permitiéndole llevar un vestido tan indecente? ¿Indecente? repitió la condesa, bastante sorprendida por aquella crítica injustificada. Su escote no es más generoso que el de las demás jóvenes de la fiesta. Además, Sara no tiene nada de qué avergonzarse. Tiene una figura encantadora. Ya lo veo, replicó Marcus. Igual que todos los demás hombres de la sala. La condesa viuda se negó a replicar, porque comprendió por fin la razón de su mal humor. Se sonrió mientras observaba cómo las parejas dejaban la pista de baile y supo por la abierta alegría que iluminó de repente aquellos ojos de color aguamarina en qué momento preciso Sara había divisado a su tutor. Señor, cuánto me alegro de volver a verlo, dijo casi corriendo los últimos metros que la separaban de él. Le tendió las manos y Marcus se las estrechó. Y yo me alegro de volver a verte pequeña no hace falta que te pregunte cómo estás tu maravilloso aspecto es prueba de ello a continuación despidió con una leve sonrisa al joven que amablemente había acompañado a Sara desde la pista de baile y volvió a prestar atención a su pupila con casi treinta y dos años de edad Marcus había visto a incontables bellezas a lo largo de los años muchas con un rostro más llamativo que el de Sara pero nunca había visto una figura mejor que la suya Delgada pero moldeada, tenía unas proporciones perfectas. Deslizó la mirada por su esbelta cintura y caderas antes de posar por un momento los ojos en la deliciosa redondez de sus senos. Sara había recibido muchos cumplidos por su aspecto aquella noche, e incontables miradas de admiración de los muchos caballeros presentes, pero el rápido examen de Ravenhurst fue como una suave caricia que despertó un hormigueo por toda su piel y añadió color a sus mejillas. ¿Por qué no sacas a bailar a tu pupila? La sugerencia de la condesa viuda rompió el embrujo de esa mirada ardiente, y Sara oyó con decepción como Ravenhurst decía, porque nunca bailo, ya lo sabes. Dejo esas cabriolas para los jovencitos. Por cierto, añadió, fijándose en alguien que se acercaba, ¿quién es ese maniquí que viene hacia nosotros? Sara se volvió para mirarlo. Sabe perfectamente quién es, señor. Y no se atreva a decirle nada grosero. Le tiene en gran estima, y ha sido muy amable conmigo esta noche. ¡Qué agradable sorpresa! exclamó Bertram, dando una palmada afectuosa a su primo en la espalda. De modo que conseguiste venir, Marcus. Como puedes ver. ¡Qué diantres haces aquí! He venido al cumpleaños de mi hermana, Bertram notó los ojos negros e inteligentes de su primo posarse sobre las brillantes amapolas rojas que adornaban su chaleco, y sacó el pecho con orgullo. ¿Qué te parece, Marcus? Maravilloso, a que sí. Créeme, jovencito, que me encantaría decirte exactamente lo que me parece, dijo de corazón. Pero, por desgracia, me lo han prohibido. No hagas caso, Bertram. Intervino Sara enseguida antes de que el joven fuese lo bastante temerario como para seguir insistiendo. Los músicos ya se están preparando para el próximo baile y te lo había prometido. Lo llevó con prisas poco disimuladas a la pista, y aunque estaba ansiosa por saber que se había decidido en lo relativo al collar de diamantes. Ravenhurst pasó el resto de la velada conversando con muchos de los presentes y Sara tuvo que esperar a que la fiesta terminara para hablar con él en el carruaje que los llevaba de vuelta a Dowie House. Ahora que estamos a solas, señor, dijo con total desconsideración por la dama que estaba sentada a su lado, debe decirme qué ha pasado en Bristol. Reviento de curiosidad. Reviento. ¿Qué clase de lenguaje es ese para una joven? La regañó la condesa. Si una palabra así hubiese salido de mis labios cuando tenía tu edad, me habrían dado unos buenos azotes. Vamos, señora, repuso Sara con una mirada de censura burlona, imitando a la perfección su tono recriminatorio, me sorprende que diga esa falsedad. Nadie se habría atrevido a hacerle una cosa así. La condesa soltó una carcajada y se volvió a su nieto, Cuyos ojos negros brillaban de regocijo. Ya ves lo incorregible que está, Ravenhurst. Has estado ausente demasiado tiempo. Sí, demasiado, corroboró Sara. ¿Qué pasó en Bristol, señor? No mucho, querida, contestó recostándose en el asiento. Tardé varios días en localizar a Stubbs, y solo gracias a que tuve la gran fortuna de encontrarme con tu amigo el Capitán Carter. ¿Sigue en Bristol, señor? No, ahora no. La demora en el viaje a causa de las nevadas hizo que perdiera su barco y decidiera ofrecer sus servicios al policía, pero ya ha embarcado para la península. Te alegrará saber que Stoops no sospechó ni por un momento de que Carter fuera responsable de la muerte de Nutley o del asesinato de la criada, y no vaciló en emplear sus servicios. Le encargó que vigilara el establecimiento donde se sospechaba que manipulaban joyas robadas y se dedicó a comprobar si era cierta la información que le habían dado los viajeros de la posada. ¿Y todas las historias resultaron ser verdad? Preguntó con ansiedad. Todas menos una, sí. Sin duda te alegrará saber que la divina Dorotea tiene, efectivamente, una madre en Bristol y está viviendo con ella en estos momentos. La historia del secretario también era cierta, vive y trabaja en la ciudad. Pero me temo que no había ni rastro de la señorita Grimsap. La dirección de su hermana resultó ser una iglesia, ni más ni menos. ¡Qué extraño! murmuró Sara. Y tanto. Fue su comentario lacónico. Bueno, como habrás imaginado, todo esto ocurrió antes de que me presentara con los diamantes Felchet. Stubbs quería volver conmigo, pero pensó que no podía dejar su puesto, así que envió un mensaje urgente a Londres. Lo dejé a la espera de refuerzos y me dirigí a Bath, entregándole los diamantes para que los guardara en su caja fuerte. Marcus omitió decir que no había estado mucho tiempo en Bath, y que había aprovechado la oportunidad para viajar a Londres y hacer una visita urgente a su amante. La noche de pasión desenfrenada había ciertamente satisfecho sus necesidades físicas, pero eso había sido todo. Su corazón y sus pensamientos habían estado muy lejos de allí, y a la mañana siguiente se había ido sintiendo un extraño vacío en su interior y ningún deseo de pasar una noche más en brazos de su hábil amante. ¿Pasó a ver a su prima? dijo Sara con vacilación, sacándolo de sus pensamientos. Le dije unas cuantas cosas, desde luego. Eso imaginaba, repuso Sara con gravedad. No la eché a la calle, Sara, si eso es lo que te preocupa, la tranquilizó Ravenhurst. Pero le he dejado bien claro que si decide quedarse en esa casa me pagará el alquiler y al precio estipulado, y que si incumple los pagos haré que la desalojen. Y no tendré remordimientos por ello, le aseguró a Sara. Luego le sonrió. Pero quédate tranquila. Sé de primera mano que su marido le dejó dinero de sobra para que viviera cómodamente. Sara se vio obligada a reconocer en silencio que su tutor había sido más que indulgente, y lo miró con aprobación antes de preguntarle si también había tenido ocasión de ir a ver a la señora Stanton. Desde luego. Y te encantará saber que la pareja consiguió llegar a Escocia y casarse y que la ahora señora Clarissa pensaba vuelto a ser aceptada en el seno de su familia, al menos por el momento. Debo decir, Sara, comentó la condesa después de oír el relato de su nieto con creciente desolación, que eres una joven muy dulce, pero que parece ser propensa a tratar con personajes del todo deshonrosos, parejas fugadas, ladrones de joyas y asesinos. Nada menos. Confío en que la paz y la tranquilidad de Dawe House te resulte agradable como cambio. Nada más pronunciar aquellas palabras, el carruaje llegó a la mansión, y Ravenhurst saltó a tierra sin esperar a que llegara Clegg para abrirle la puerta. En ese momento lo vio salir de la casa con un farol en la mano. Señor Marcus, gracias a Dios que ha vuelto, dijo corriendo al carruaje con aspecto afligido. Estaba a punto de enviar un mensaje a casa del conde para que regresara. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Un intruso, señor. Y han atacado al pobre señor Sutton. Lo hemos tumbado en el sofá en el salón, y he mandado llamar al médico. Atiende a tu señora. Ordenó Ravenhurst y se dirigió a la mansión sin decir nada más. Vaya, parece que he hablado demasiado deprisa, querida, comentó la condesa viuda mientras bajaba del coche. Cleglas condujo con el farol en alto hasta el interior de la casa y Sara y la condesa subieron las escaleras hasta su salón privado, donde el fuego de la chimenea les dio una tibia bienvenida. Sería un alivio creer que el intruso había sido un ladrón oportunista, pensó Sara mientras se sentaba delante de las llamas, frente a la condesa, pero no podía engañarse. Había sido tonta al creer que una vez que los diamantes se hubiesen entregado a las autoridades, el desafortunado asunto habría terminado. ¿Qué tenía ese collar que había causado dos muertes y un herido? Exhaló un suspiro y miró a la condesa. Parece, señora, que sin quererlo he traído problemas a su casa. Habría sido mejor que no hubiese venido. Tonterías, jovencita. Respondió la condesa comprendiendo lo que le hacía decir eso. No habrá sido más que un ladronzuelo que habrá querido probar suerte en algunas casas vecinas durante la fiesta. Tampoco es que yo tenga muchas cosas de valor, prosiguió en tono práctico. Mis joyas, claro está, y la cubertería y utensilios de plata, pero no mucho más. En ese momento. La puerta se abrió y Ravenhurst entró para comunicarles que había llegado el médico y que Sutton, afortunadamente, no estaba mal herido. A continuación les advirtió que oirían ruidos de martillos, porque había ordenado tapiar la ventana de la biblioteca con tablones de madera hasta que se repusiera el cristal. Gracias, Marcus, por ocuparte de todo, dijo la condesa poniéndose en pie. Bueno, ha sido una larga noche y estoy muy cansada. Así que os doy las buenas noches. Clegará mañana un inventario de lo que falta. Sara observó cómo su tutor cerraba la puerta detrás de su abuela y, después de servirse una copa de coñac, se sentaba en el asiento favorito de la condesa. No falta nada, ¿verdad, señor? Inquirió Sara. No contestó Ravenous después de un largo silencio, pero no saques conclusiones precipitadas puede haber sido un simple ratero. ¿Qué ha ocurrido exactamente, señor? Marcus la miró por un momento antes de vaciar el contenido de la copa de un solo trago y empezar el relato de los hechos. Todos los criados se habían reunido en la cocina para disfrutar de una cena de última hora, pero Sutton se había retrasado ordenando la habitación de su señor. Al bajar por las escaleras oyó el ruido de cristales rotos procedente de la biblioteca, y sospechando que podía ser una botella de coñac que se le hubiera caído al mayordomo, entró a investigar. La única luz que había era la del fuego que ardía con fuerza en la chimenea, pero aún así, Sutton no vio a nadie. Al instante siguiente recibió un golpe por detrás. Aparte de la mesa que Sutton volcó al caer, añadió Ravenhurst después de una pausa, y del cristal roto, todo parece estar en orden. De modo que puede haber sido un ladrón oportunista que no tuviera tiempo de llevarse nada, le dijo Sara mirándolo fijamente a los ojos. Pero no lo creo. Y usted tampoco. Marcus no trató de negarlo y la sorprendió diciendo: hablaremos del incidente y de nuestra visión de lo ocurrido con Stubbs mañana por la mañana. El señor Stubbs. Inquirió Sara, perpleja. ¿Regresó con usted? Sí, volví a Bristol en su busca y lo dejé en la posada del pueblo antes de venir aquí. Entonces los dos pensaron que habría un intento de recuperar el collar, si es que este incidente no ha sido el primero de ellos. Sí, pequeña, dijo Ravenhurst lúgubremente. Creo que quien entró esta noche en la mansión fue nuestro intruso de la capa negra. Y me temo que no va a parar hasta encontrarlo. Capítulo 11. Como la mayoría de los demás edificios, la posada tenía paredes de adobe y un gracioso techo de paja. Marcus detuvo la calesa en el patio de la casa, y el sonido de las ruedas sobre el empedrado a aquella hora tan temprana del día hizo que el hijo del posadero saliera a investigar. Enseguida se ocupó del carruaje, permitiendo que el nieto de la condesa viuda, a quien había reconocido al instante bajara a tierra. Sara, que estaba encantadora con un atuendo nuevo, un vestido de paseo de color azul pálido con pelliza a juego y un elegante sombrero rematado con seda azul, aceptó agradecida la mano de su tutor para descender de la calesa. En cuanto entró en la posada, el dulce aroma a lavanda mezclado con el olor a tabaco y a bebidas le recordó vívidamente al descanso del viajero. En cuanto sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Sara vio que la posada estaba desierta a excepción de un cliente que estaba sentado en una mesa del rincón deslizando sus ojos grises por las páginas del Morning Post. Después de pedir dos jarras de cerveza y una copa de vino para Sara, Marcus no tardó en contar al señor Stubbs los detalles del incidente de la noche anterior. Bueno, señor, parece que ha ocurrido antes de lo que esperábamos, comentó el señor Stubbs. Sería un grave error subestimar a la intrusa. ¿La intrusa? Repitió Sara. Le dijo el señor Ravenhurst que había llegado a la conclusión de que la figura de la capa negra que entró en la posada era una mujer. Lo hizo, señorita Pennington, y permítame que le diga que fue una excelente deducción. Sin embargo, ya estábamos buscando tanto a un hombre como a una mujer como cómplices de una serie de robos ocurridos el año pasado. Entonces sabía desde el principio que el señor Nutley era el ladrón? ¿Lo estaba siguiendo? No, señorita, fue una casualidad que coincidiéramos en la diligencia, dijo recostándose en su asiento. Pero sabíamos que al menos dos personas estaban implicadas. En todos los casos se había celebrado una gran fiesta en la mansión correspondiente. A veces no se descubría que faltaban las joyas hasta varios días después pero siempre una doncella recién empleada se tomaba a mal que la interrogaran y se despedía pareciendo estar muy enojada. Como sabrá, durante la temporada en Londres, casi todas las grandes mansiones contratan personal extra. La mayoría por medio de agencias reputadas, pero no siempre y la gente es muy descuidada, a menudo ni siquiera se molestan en pedir referencias. Así que en el caso de los diamantes Felchet, Ocurrió exactamente lo mismo, y al día siguiente, una doncella se marchó ofendida de la casa. ¿Pero la registrarían antes de dejar que se marchara? Sí, señorita, la registraron y la familia nos aseguró que no habían encontrado nada entre su ropa o pertenencias. En todos los robos era lo mismo. Sara frunció el ceño con expresión pensativa. Entonces, a no ser que no las registraran muy a fondo, la ladrona debía pasarle las joyas a otra persona. Exactamente, Sara, intervino Marcus. Aunque no a otro criado, sino a alguien fuera de toda sospecha. ¿Uno de los invitados a la fiesta, tal vez? ¿Y estaba el señor Nutley entre los invitados en todas las ocasiones? preguntó Sara. Desde luego, señorita, contestó Stubbs. Pero había una docena de nombres que también se repetían. El señor Ravenhurst asistió a tres de ellas. ¿Y qué me dice de la doncella? ¿No consiguió una descripción detallada? ¡Que Dios la bendiga, señorita! Dijo el policía con regocijo. En dos casos tiene el pelo negro, en los demás, rubio o castaño. Era de Londres, del norte o del oeste del país. A veces era atractiva y otras bastante simple. Lo único que no variaba era la altura y la constitución. Siempre era más alta de la media y delgada. Sara se quedó callada asimilando todo lo que había oído. Era evidente que la mujer era experta en disfrazarse, una actriz, tal vez. Y aunque Dottie Oglo era solo una mujer de la posada coincidía con aquella descripción en cuanto a altura y delgadez. La solterona de mediana edad. Su pelo canoso podía haber sido una peluca y el rostro enfermizo, efecto del maquillaje. Sara recordó también la agilidad con la que había bajado las escaleras, como si fuese bastantes años más joven. Creo que tal vez haya adivinado quién podía ser la cómplice del señor Nutley, comentó el señor Stubbs después de observar su rostro expresivo. Y sospechó de la señorita Grimsap. O como quiera que se llame, después de la muerte de Nutley? Sí, señorita, sospeché de ella enseguida, pero no podía arrestarla porque fuera alta y delgada. Además, intervino Marcus, aunque la hubiera registrado, no habría encontrado el collar. Recuerda que te dije que tanto Stubbs como yo estábamos seguros de que alguien había inspeccionado nuestras cosas, su expresión se volvió repentinamente lúgubre. Y no tiene sentido que nos engañemos. Es muy probable que venga otra vez a por el collar. El problema es que aunque me cruzara con ella en la calle, no podría reconocerla. La única vez que la vi fue a su llegada a la posada, y el gorro que llevaba ocultaba la mayor parte de su rostro. Y yo solo la pude mirar de cerca cuando la interrogaba, dijo el policía frotándose la barbilla pensativamente. Pero la maldita es tan buena cambiando de aspecto que no sé si volvería a reconocerla. Creo que yo sí podría, señor Stubbs, dijo Sara, y los dos hombres la miraron con intensidad. Verá, hablé con ella en dos ocasiones, la última fue cuando vino a mi habitación. Ahora comprendo que me buscó solo para averiguar si la había reconocido la noche anterior. Creo que le di la impresión de pensar que el intruso era un hombre, que en realidad era lo que pensaba en aquellos momentos. Entonces, señorita Pennington, eso es lo que la ha salvado, dijo el policía mirándola seriamente. Durante meses pensé que estábamos ante un par de ladrones inofensivos, pero la mujer ya ha cometido un asesinato y creo que no dudaría en cometer otro. De modo, señor, dijo volviéndose a Marcus, dadas las circunstancias creo que lo mejor es hacer lo que sugirió. ¿Qué es? inquirió Sara cuando los dos hombres permanecieron callados. Llevarte a mi casa, donde podré protegerte mejor, contestó su tutor con suavidad. Y el collar, claro está, será devuelto a su legítimo dueño. No. Los dos hombres se quedaron sorprendidos por la vehemencia de su voz. No me esconderé como una niña asustada durante semanas, tal vez meses. Sara, suspiró Marcus, no comprendes el peligro que corres. Al contrario, lo comprendo perfectamente, dijo Sara retorciendo sin darse cuenta las cintas de su pequeño bolso con la mano izquierda. Claro que si está preocupado por su abuela, me iré. Pero no me pida que lo haga por mi propio bien. Devolver el collar a su dueño tal vez ponga fin a este asunto, pero tal vez no. Además, ¿no cree que le debemos a esa joven criada y posiblemente a Nutley el entregar a la justicia a la asesina? Hubo más que un brillo de respeto en los ojos de los dos hombres, pero los de Marcus también irradiaban preocupación y algo más, algo tan turbador en su intensidad que Sara se quedó asombrada. -¿Y bien, señor? -dijo Stubbs, ¿qué dice usted? -Como diría el capitán Carter -respondió después de un momento interminable lucharemos hasta el final. -Muy bien, señor dijo Stubbs en su tono práctico acostumbrado. Primero hay que descubrir si en los últimos días ha llegado algún extraño. Ya he hablado con el posadero y me ha asegurado que aparte de mí, nadie se ha alojado en este establecimiento durante las últimas tres semanas. Yo iré a visitar a mi tío y descubriré si ha contratado a alguien nuevo recientemente. Sara se sobresaltó de forma súbita. ¡Cielos! Lo había olvidado. Su abuela contrató a alguien para ayudar a Wilkins en el jardín. ¿De veras? Entonces primero me ocuparé de eso. Marcus bebió el resto de cerveza de la jarra de un solo trago y se puso en pie. Vendré a verlo otra vez, Stubbs, si obtengo algún dato significativo. Durante el corto trayecto de regreso a Dawe House, Ravenhurst mantuvo una fluida conversación sobre temas sin importancia que enmascaró perfectamente la ansiedad casi insoportable que sentía por la seguridad de su pupila. En cuanto llegaron a la mansión de su abuela, sugirió a Sara que se reuniera con la condesa viuda mientras él iba en busca de su empleado más reciente. No se veía un alma en el jardín, aunque se podía apreciar que estaba mucho más arreglado pero finalmente consiguió localizar al viejo jardinero trabajando en el cobertizo. ¡Qué sorpresa, señor Ravenhurst! le dijo Wilkins con una amplia sonrisa al verlo entrar en sus dominios. No se le suele ver por aquí. A Marcus no se le ocurriría herir los sentimientos del leal criado diciéndole que eludía al el máximo pasear por el jardín más deprimente y peor cuidado que había tenido la desgracia de ver aunque la culpa la tuviese la condesa viuda por no querer podar los árboles más altos, así que respondió sin comprometerse y enseguida le preguntó dónde estaba su joven ayudante. Ojalá lo supiera, señor. Lo envié esta mañana temprano a casa del conde con la carretilla para que recogiera algunas cosas, y no lo he visto desde entonces, se quitó el sombrero para pasarse una mano sucia por la calva. «Oiga, señor, no creerá que tiene algo que ver con lo ocurrido anoche, ¿verdad? Me enteré de todo cuando llegué esta mañana». «Eso es lo que trato de averiguar», dijo mirando con perspicacia al jardinero. «¿Qué sabes del chico, Wilkins? ¿De dónde es?» «De Devices, creo que dijo. Llegó andando hace una semana al jardín para preguntar si había trabajo en la casa del conde». Le dije que creía que no porque la familia estaba de viaje por aquel entonces. Empezamos a hablar y parecía un buen chico, así que le dije que le preguntaría a la condesa si podía trabajar conmigo durante unas semanas, porque una ayuda no me venía mal. Al parecer eso era todo lo que quería, porque pensaba buscar trabajo como lacayo en Lunnon. Lo que sería más adecuado para él, creo yo, comentó el jardinero meneando la cabeza. Nunca he visto unas manos que se llenaran de ampollas tan deprisa. Nada más tomar una pala y el pobre ya estaba sufriendo. Marcus entornó los ojos. ¿De modo que no ha hecho mucho trabajo manual? Ja. Yo diría que no, señor, tiene las manos tan suaves como las de una mujer. Ah, sí. Qué interesante. Dijo con una sonrisa siniestra que hizo estremecerse al viejo criado: ¿Dónde duerme por las noches? Conmigo, señor, en mi casa. No tiene dónde quedarse. El chico es un buen trabajador, señor, dijo Wilkins saliendo en su defensa. Mire lo mucho que ha mejorado el jardín. ¿Qué hicisteis ayer después del trabajo? Continuó Ravenhurst, imperturbable. Volvimos a casa, cenamos un poco y luego nos pasamos por la posada. ¿El chico fue contigo? Sí, señor, pero no se quedó mucho tiempo. Dijo que no se sentía muy bien, ni siquiera se terminó la cerveza, ahora que lo pienso. ¿A qué hora te fuiste de la posada? Hacia las nueve más o menos. El chico estaba profundamente dormido cuando llegué y todavía seguía allí, como una marmota. Cuando me levanté esta mañana. Marcus comprendió, aunque el viejo jardinero no lo hiciera, que aquello no demostraba nada. El muchacho, si realmente lo era, podía haber esperado tranquilamente a que Wilkins se durmiera, entrar en la casa de la condesa y regresar sin que el viejo se enterara. Ravenhurst decidió volver a la posada para ver a Stubbs después de su visita al conde, por lo que le dejó dicho a Clegg que no se quedaría a almorzar y volvió a montar otra vez sobre su vallo para alejarse con una expresión más lúgubre que nunca. Aunque el aire era seco y el cielo estaba despejado, la condesa viuda siempre tenía el fuego encendido en la chimenea, incluso en los días más calurosos del verano. Sara agradecida de poder olvidar durante un rato el sentimiento de culpa que le producía haber perturbado la paz y la seguridad de la mansión con su presencia. Estaba hablando animadamente con la condesa sobre los planes de su viaje a Londres cuando alguien llamó a la puerta del salón privado. Ah, no es más que Bertram, dijo la abuela del joven al verlo entrar. Su expresión alegre hacía evidente que no se arredraba ante la falta de afecto de la condesa. Así es, confirmó después de saludar a Sara con una leve inclinación de cabeza y una agradable sonrisa. Vengo a despedirme, abuela. Regreso a Oxford esta misma tarde. Mi pobre cerebro debe de estar reblandeciéndose, porque creo estar segura de que tu madre me dijo que te ibas a quedar hasta finales de la próxima semana. Y así era, hasta que me enteré de que había invitado a su hermano mayor a quedarse unos días. El tío Horace llegará a última hora de la tarde y pretendo estar muy lejos de aquí para entonces. La carcajada maliciosa de la condesa resonó en la estancia. No te culpo, Bertram, ¿quién quiere escuchar un sermón durante todas las comidas? ¿Es tu tío un clérigo? Preguntó Sara, perpleja. No solo un clérigo, Sara, querida. Un obispo nada menos. Puso los ojos en blanco de forma irrespetuosa. Y el viejo más aburrido que puede haber sobre la faz de la tierra. Seguramente volveré a finales de mes. Cuando esté seguro de que ya se ha ido. ¿Estarás aquí todavía, Sara? No, no estará, intervino la condesa antes de que Sara pudiera intervenir. Voy a llevarla a Londres y tendré que llegar antes de que dé comienzo la temporada para que podamos engrosar su vestuario, añadió con una mirada significativa hacia su protegida. Yo no me preocuparía demasiado por encontrar a Sara un marido adecuado, abuela. Tal vez yo mismo me case con ella. Creo que haríamos una pareja formidable, comentó con elegancia, y se ganó una mirada de enojo de la condesa, aunque no se acobardó. Emplearías mejor el tiempo buscando una esposa adecuada para Marcus. Ya se está haciendo viejo, ya lo sabes. Y no es precisamente lo que cualquier mujer consideraría un buen partido, por rico que sea. Para tu información, joven impertinente, tu primo no está buscando esposa porque ya ha encontrado a su pareja ideal, replicó la duquesa saliendo en defensa de su nieto favorito, pero enseguida comprendió que la habían incitado a cometer una estúpida indiscreción. He da la casualidad de que hace unas pocas semanas me dijo que que estaba pensando pedir la mano de la hija mayor de los Banford. Bertram se alegró enormemente de aquella noticia. Sara, todo lo contrario. Aquella revelación fue un golpe amargo y doloroso, además de inesperado. Durante el tiempo que duró la visita de Bertram y más tarde, cuando se sentó a almorzar con la condesa como única compañía, fue capaz de mantener una conversación razonablemente fluida, aunque sus pensamientos estaban centrados la mayor parte del tiempo en su tutor. Sabía que debía alegrarse de que aquel hombre atento y generoso hubiese finalmente encontrado una mujer con la que deseaba pasar el resto de su vida, pero la sola idea le repugnaba. ¿Por qué? No había duda de que estaba reaccionando como una niña consentida que sabía que su existencia colmada de atenciones iba a tocar a su fin. Durante un corto espacio de tiempo había disfrutado de la consideración exclusiva de su tutor, y tenía que reconocer que le dolía pensar que Ravenus se volcara en otra persona. Si sí, concluyó antes de presentar sus excusas a la condesa para buscar el refugio de su habitación, por eso se sentía tan deprimida, tan vacía por dentro. Sara estaba prácticamente en lo alto de las escaleras cuando oyó que se abría la puerta de la entrada. Se volvió y vio a su tutor entrando en el vestíbulo. Se quedó inmóvil, paralizada por una fuerza intangible, y observó cómo dejaba los guantes y el sombrero encima de la mesa. Como si sintiera que estaba siendo observado, levantó la vista de repente y aquella maravillosa sonrisa llegó a ojos de Sara. Su reacción había sido tan natural, tan espontánea, que no pudo hacer otra cosa más que mirarlo asombrada, casi con incredulidad, al tiempo que la verdad de sus sentimientos sobre él se revelaba en su interior con temible claridad. Entonces, sin darle tiempo a saludarla, salió corriendo hacia su habitación, incapaz de creer lo que sentía en su corazón. Durante unos momentos permaneció de espaldas a la puerta tratando de oír el ruido de sus pasos, y cuando consideró que Marcus había tenido tiempo suficiente para dirigirse a su habitación, corrió al armario y se puso la capa. Afortunadamente nadie la vio bajar las escaleras ni atravesar el vestíbulo, y salió calladamente de la casa. Lo último que deseaba en el mundo era que un par de ojos oscuros y penetrantes la miraran, así que siguió el camino que conducía a un área de arbustos del jardín y se escondió entre la espesura. Cuando se aseguró de que nadie la había seguido, empezó a relajarse un poco, pero enseguida se estremeció al pensar que aquel hombre astuto y perspicaz pudiera saber nada más verla cuáles eran sus sentimientos hacia él y siguió adentrándose en la espesa zona de matorrales. Pero cuándo había ocurrido? ¿Y cómo? Incluso en aquellos momentos le resultaba difícil aceptar que lo amaba, y sin embargo debía de ser cierto. ¿Por qué si no sentía aquel desagrado tan intenso por la desconocida mujer que su tutor había elegido como esposa? Estaba consumida por los celos más virulentos y dolorosos. Y la verdad era que donde no había amor, tampoco podía haber celos. Un ruido a sus espaldas la sacó de sus agitados pensamientos y se giró en redondo, rezando para que su tutor, después de todo, no la hubiera visto salir de la casa y hubiese decidido seguirla. No podía enfrentarse a él todavía, era demasiado pronto, necesitaba tiempo para controlar sus sentimientos. Sus ojos recorrieron el camino y durante unos momentos no vio nada pero enseguida detectó un movimiento en la maleza y observó en horrorizado silencio como de ella emergía una figura oscura Dios mío exclamó Sara ¿Es usted Capítulo 12 Si soy yo señora Armstrong una sonrisa asomó a sus atractivos labios O debería decir señorita Pennington Sorprendentemente, Sara volvió a ser dueña de sus emociones y se sintió muy serena mientras miraba a la mujer de arriba a abajo. Era increíble. Nadie, ni siquiera el señor Stubbs, habría sospechado ni por un momento que la persona que estaba delante de ella no fuera un muchacho. Con el pelo rubio y corto y vestida con ropa tosca de trabajo, apenas se parecía a la solterona de mediana edad que se había alojado en la posada durante unos días. Solo aquellos gélidos ojos azules, tan calculadores, eran los mismos. Y Sara no los había olvidado. Durante un momento bajó la vista al arma de metal que tenía entre sus delgados dedos. ¿Realmente hay necesidad de eso? Sinceramente espero que no, señorita Pennington, dijo una voz educada que tampoco era desagradable. Créame, no tengo intención de hacerle daño pero lo haré si no hace exactamente lo que le digo, hizo un ademán con la pistola. Ahora dejaremos esta deplorable maleza en la que me he visto obligada a trabajar estos últimos días. Y basta de conversación, si es tan amable. Se adentraron en los arbustos, aunque era realmente costoso abrirse paso entre las ramas, que se le enredaban en el pelo y la despeinaban, pero finalmente llegaron a la parte más alejada de la valla de madera que separaba el jardín de la condesa del parque. Después de traspasarla, tomaron dirección este y llegaron al área del terreno maldito que había crecido de forma salvaje. Sea tan amable, señorita Pennington, le dijo su secuestradora cuando estuvieron delante del cobertizo de piedra del lago, de quitar ese tablón de madera que atranca la puerta y colocarlo sobre la pared. Después le indicó a Sara que entrara y sin darle oportunidad de familiarizarse con la habitación en penumbra y el olor a humedad, le ordenó que se sentara sobre un montón de sacos vacíos que olían a mil diablos. Le sujetó las manos con una cuerda y luego la ató como a un animal a una anilla de metal que había en la pared, fuera del alcance de Sara. Le pido disculpas por todo este melodrama, comentó la mujer con una irónica sonrisa. Los barrotes de la ventana son muy firmes, así que creo que tiene pocas oportunidades de escapar, pero nunca se puede estar del todo seguro. Espero que no esté muy incómoda. En absoluto, respondió Sara con la misma cortesía mientras observaba a su secuestradora, que se había sentado en una caja de madera a pocos pasos de distancia. Rondaba los treinta años, tenía facciones regulares, aunque su nariz fuese un tanto aristocrática y su pelo era de un bonito tono rubio. ¿Me permitiría saber su verdadero nombre? No veo por qué no, dijo encogiéndose de hombros. Me llamo Grant Isabella Grant. Sara suspiró mientras contemplaba los sacos sobre los que estaba sentada. Aquella mujer había cometido un asesinato y, sin embargo, al estar frente a frente con ella, no conseguía odiarla, ni tan siquiera le desagradaba. ¿Qué pretende hacer conmigo, señorita Grant? Inquirió mirando una vez más aquellos calculadores ojos azules. Creo que debe saber que ya no tengo los diamantes. Lo sé. Cuando anoche vi a su amigo el policía, deduje que se los habría entregado, aunque hace tiempo que sé que estaba entre sus pertenencias. Su habitación fue la única que no pude registrar en la posada. Pero, ¿cómo sabía dónde encontrarme? ¿Y que el señor Ravenhurst era mi tutor? Tan pronto como se fueron de la posada, me inventé una excusa para ver al juez de paz. Stubbs no estaba con él, pero había dejado sus notas sobre la mesa, y los pocos minutos que me quedé a solas en la estancia bastaron para obtener la información necesaria. Ravenhurst había revelado su identidad al policía. Y hasta le había dado detalles de a dónde pensaba llevarla, de repente frunció el ceño. Pero permítame que le haga yo una pregunta. Por mera curiosidad, ¿dónde encontró el collar? Estaba en el compartimento secreto de mi estuche de escritura, dijo Sara enseguida. Supongo que el señor Nutley debió de meterlo allí. Claro. exclamó Isabella después de unos instantes de reflexión. Vaya, 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 nunca habría creído que Nutley tuviese tanto ingenio. Era un bufón estúpido, la verdad, señorita Pennington, pero durante un tiempo nuestra asociación pareció valer la pena. ¿Cómo lo conoció? Con motivo de una actuación privada que la pequeña compañía en la que trabajaba estaba dando en una mansión de Londres. El teatro no es todo alegría, se lo aseguro, señorita Pennington. Empezaba a hacerme un poco vieja para seguir interpretando a jóvenes de 16 y 17 años, así que empecé a preguntarme qué más podía hacer con mi talento de actriz. Cuando hablé con Nutley aquel día me hizo ver que estaba cansado de subsistir con la mezquina asignación que le daba su padre, y me pareció la elección ideal. Lo invitaban a todas partes y estaba más que dispuesto a ganar dinero fácil, Isabella frunció el ceño y meneó la cabeza. Pero era codicioso, ¿comprende? Estaba impaciente por tener el dinero en sus manos. Así que hice un trato con él. Si me ayudaba a robar los diamantes Felchet, podría tener todo el dinero que habíamos ganado en los robos anteriores. Accedió, pero insistió en guardar los diamantes y acompañarme a Bristol, donde teníamos la cuenta del banco. Loe lo mató. Inquirió Sara con vacilación. Y casi suspiró de alivio cuando Isabella lo negó con la cabeza. No, no lo maté. Conseguimos estar unos momentos a solas en la posada y me dijo que sospechaba que Stubbs era policía. Le pedí que me entregara los diamantes, pero se negó. Dijo que los escondería en un lugar seguro hasta que pudiéramos continuar el viaje a Bristol, así que le di ese brebaje que añadir al ponche. Pero era un estúpido. Y no podía fiarme de él, Isabella meneó la cabeza, como pensando algo para sus adentros. Me puse ropa de hombre, y aquella noche, cuando lo oí salir de su habitación, lo seguí escaleras abajo, pero demasiado tarde. Cuando llegué al salón ya había escondido el collar. Me enfadé y avancé hacia él. Debí de asustarlo porque dio un paso atrás, se tropezó con la silla y cayó de espaldas golpeándose la cabeza con el borde del banco de madera Todavía estaba buscando el collar cuando la oí bajar al comedor, señorita Pennington, y solo tuve el tiempo justo de abrir la ventana antes de que entrara. Di la vuelta a la posada, me encaramé al tejado del cobertizo y conseguí abrir la ventana de mi cuarto. Y la criada Rose la mató. Isabella volvió la cabeza y la miró. Sí, lo hice, admitió con voz inexpresiva, aunque Sara pudo ver el brillo de pesar en sus ojos azules. No tenía intención de hacer daño a nadie, pero esa fulana fisgona encontró la caja donde guardaba el maquillaje y las pelucas y supo que no era lo que aparentaba. Cuando se enteró de la muerte de Nutley, vino a verme y me amenazó con decirle a Stubbs lo que había visto en mi habitación. Como las paredes de la posada eran de papel, Conseguí persuadirla para que habláramos por la noche, fuera de la casa. Ha dicho que no tenía intención de hacer daño a nadie, le recordó Sara, pero llevaba un cuchillo de la cocina cuando fue a reunirse con Rose, y metió una carta de Dottie entre sus ropas a fin de implicarla. Isabella no hizo ningún intento por negarlo. Vi el cuchillo cuando devolví la bandeja a la cocina aquella misma noche. En serio, solo pretendía asustarla, pero en cuanto empezamos a hablar, supe que nunca podría confiar en aquella pequeña arpía. Tarde o temprano hablaría, por mucho que le pagara. En cuanto a la carta, Isabella sonrió con malicia. Fui a la habitación de Dottie con intención de registrarla y vi la nota debajo de la puerta. Si no recuerdo mal, se rió, estaba bastante ocupada con el atractivo capitán en aquellos momentos. Isabella permaneció en silencio mientras maniobraba para encender una vela que había encima de la caja. Me temo que ahora he de dejarla, debo buscar otro lugar donde esconderla mañana por la mañana. Pero vendré más tarde para traerle una vela si ver qué tal está. ¿Qué le hace estar tan segura de que el collar sigue aquí? Todo esto puede ser una total pérdida de tiempo, sugirió Sara, pero Isabella meneó la cabeza. Si su tutor no sigue en posesión de la joya, entonces puede estar segura de que es Stubbs quien la tiene. Sin duda ha pensado en usarla para obligarme a dar la cara, tomó la vela y la dejó en la caja más próxima a Sara. Señorita Grant, Isabella, dijo Sara con suavidad. No hagas esto. Te atraparán y te colgarán. Huye mientras aún estás a tiempo. Ese collar no puede ser tan importante para ti. Isabella no contestó inmediatamente, sino que se acercó a la ventana para contemplar por entre los barrotes de hierro el agua del lago en sombras. ¿Nunca he aprendido a nadar, Sara? ¿Y tú? Yo tampoco. Entonces ya tenemos algo en común. Aunque sospecho que también es lo único, se metió las manos en los bolsillos y, de pie con las piernas un poco separadas daba la imagen perfecta del joven jactancioso que simulaba ser. Ante tus ojos está el resultado de la única indiscreción de mi pobre madre, una noche de pasión desenfrenada con un joven noble que la conquistó y la abandonó. Nueve meses después, despreciada por su familia, moría al darme a luz, de repente aquellos gélidos ojos azules parecieron estar llenos de fuego. Sí, Sara, debo tener ese collar. Significa todo para mí. Si Lord Felchett hubiera sido un hombre honorable y se hubiera casado con mi madre, esos diamantes habrían sido finalmente míos. Lo son por derecho. En cuanto se cambió de ropa, Marcus se dirigió a la biblioteca y empezó a escribir una larga misiva a su secretario. Nunca había sido su intención estar tanto tiempo fuera de la mansión Ravenhurst, pero Sara, claro está, lo había cambiado todo y no tenía intención de dejarla hasta que esa mujer grimsab estuviera entre rejas. Los pensamientos sobre su pupila continuaron turbando su concentración, y pasó largo tiempo hasta que terminó su tarea. Después de sellar la carta, se dirigió al salón y se sorprendió visiblemente al ver que su abuela era la única ocupante de la estancia. ¿Dónde está Sara? La condesa viuda levantó la vista de su bordado. No lo sé, no la he visto desde el almuerzo. Creía que estaba contigo. Aunque tal vez haya buscado la soledad de su habitación, lo cual no es de extrañar, dadas las circunstancias, ¿no te parece? Antes de ir a ver a Stubbs aquella mañana, Marcus había confiado a su abuela que sospechaba que el intruso de la noche anterior habla sido la cómplice de Nutley, que quería recuperar el collar a toda costa. La condesa no se había mostrado sorprendida ni desolada. Su único comentario, de hecho, había sido aplaudir de corazón la idea de llevar a Sara a Ravenust. Un indicio de sonrisa asomó a labios de Marcus. Por cierto, Sara se niega a irse. Traté de persuadirla, pero no piensa huir. Es una lástima, pero no puedo decir que me sorprende Marcus. Lo lleva en la sangre. Su padre era un hombre valiente y su madre distaba de ser una gallina. En ese momento Clegg entró en el salón para encender las velas. Cuando terminó, la duquesa le pidió que transmitiera a Budle su deseo de que comprobara que Sara se encontraba bien. Cinco minutos después, la doncella entró en el salón con expresión seria. La señorita Sara no está en su habitación, señora, y no he visto su capa en el armario. Sé que en los días soleados sale a dar pequeños paseos por el jardín, pero me he asomado y no la he visto por ninguna parte. Seguramente no es nada, Marcus, trató de tranquilizarlo la condesa, pero por el rabillo del ojo vio a su mayordomo que acababa de entrar con aire inquieto en la estancia. Sí, Clegg, ¿qué ocurre ahora? Acabo de encontrar esto debajo de la puerta de entrada, dijo tendiéndole una nota a Marcus. Es para usted, señor. La condesa observó cómo su nieto empalidecía visiblemente y ordenó a los criados que se retiraran. Toma, léela tú misma, le dijo Marcus, pasados unos instantes. Aunque la vista de la condesa no era del todo buena, la carta estaba escrita con letra clara y pudo distinguirla lo bastante bien. Tengo a su pupila, Ravenhurst. No está herida y no le haré daño siempre que no intente encontrar su paradero. Ya sabe lo que quiero a cambio de su vida. Volveré a contactar con usted mañana con más instrucciones. Dios mío, Marcus. Debes entregarle el collar, le urgió la condesa. No tienes elección. Estoy decidido a hacerlo, dijo con voz impasible. Pero la mirada de furia gélida que se leía en sus ojos casi dejó sin aliento a su abuela. Pero si le ha tocado un solo cabello a mi pequeña Sara, la mataré con mis propias manos, se dirigió hacia la puerta y se volvió en el último momento. Debo ponerme en contacto con Stubbs y contarle lo ocurrido. Por el momento, señora, le ruego que mantenga esto en secreto. Media hora más tarde, Marcus entró en la posada con una expresión tan sombría y amenazadora como nubes de tormenta. La frustración que sentía por no poder salir en busca de Sara se incrementó cuando el posadero le dijo que Stubbs había salido y que todavía no había regresado. ¿Le dijo a dónde iba? No, señor, respondió rascándose la cabeza. Pero mencionó que volvería para la cena. Así que tal vez no tarde mucho. Muy bien. Tomaré una jarra de cerveza mientras espero. Marcus se sentó en un rincón y permaneció absorto en sus sombríos pensamientos. Apenas se percató de que la barra se estaba abarrotando con gentes de la localidad, trabajadores sedientos después de una dura jornada, pero cuando unas risotadas estridentes resonaron en la estancia, volvió a pasear la mirada por el establecimiento. Desgraciadamente no había rastro de Stubbs. Vació el resto de la cerveza de un solo trago y se dirigió al mostrador para pedir otra jarra. ¿Qué es toda esta conmoción? Preguntó al ver la expresión divertida de varios rostros. Solo es el viejo Saúl contando una de sus patrañas. Os digo que la he visto, aseguró un individuo prácticamente desdentado que llevaba un sombrero negro. La he visto con mis propios ojos. Y también la oí. "Señor", dijo fijando su vista de miope en Ravenhurst, "el grito era terrorífico como el aullido de una criatura salvaje. No le preste atención, señor", le aconsejó el posadero. "Siempre está contando alguna historia. Dice que ha visto a la vieja bruja en la casa del embarcadero, en las tierras de su tío Marcus se quedó con la jarra a medio camino hacia sus labios y entornó los ojos. De modo que oíste gritar a alguien. ¿Cuándo fue eso? Le preguntó, pero sorprendió la mirada de advertencia que le dirigió el posadero. Vamos. No me importa lo que hacías en las tierras de mi tío, pero quiero saber si de verdad viste u oíste a alguien cerca del cobertizo de piedra. Fue hace una hora más o menos, señor dijo el viejo después de un momento de indecisión. A veces tomo un atajo por el lago, pero no hago nada malo. Y estás seguro de que oíste gritar a una mujer. Era la bruja, señor. Fue un aullido horrible. Y vi su fantasma en la ventana. Estaba toda encorvada y retorcida, algo inhumano. Marcus no estaba nada convencido. Aquel hombre parecía ser de la clase de personas capaces de decir cualquier cosa para atraer un poco la atención, pero por otro lado, el cobertizo del lago sería un lugar ideal para esconder a alguien. Después de pedir papel y pluma, Marcus consiguió escribir una nota razonablemente legible, dada la calidad de los materiales que le habían ofrecido. Luego dobló la hoja con cuidado y metió en el interior la nota que había recibido de la secuestradora. Es de suma importancia que le entregue esto al señor Stubbs en cuanto regrese, ¿comprendido? Le dijo al posadero y vio cómo colocaba las hojas en una balda. Luego se volvió al viejo que lo miraba con recelo y le puso varias monedas encima del mostrador. Tómate otra cerveza. Y si descubro a esa bruja tuya, te recompensaré con la mejor cena que el dinero pueda comprar. Capítulo 13. La llama de la vela volvió a parpadear, arrojando sombras extrañas por las frías paredes de piedra. Pronto se extinguiría, se dijo Sara mirando por entre los barrotes de la ventana, y entonces la única luz provendría de la media luna suspendida en aquel cielo sin nubes. Se estremeció de frío, pero con las manos atadas le resultaba imposible ceñirse más aún su capa gris. Tal vez debía intentar soltarse otra vez, pensó, pero enseguida desechó la idea. Las muñecas todavía le dolían después de su último intento. Había conseguido ponerse de pie, pero por mucho que tiró no pudo desprender la anilla de la pared y finalmente había gritado de frustración. De repente oyó como alguien quitaba el pesado madero de roble de la puerta y luego el chirrido de las bisagras al abrirse la puerta. Sería Isabella, sin duda, volviendo con algunas velas. Lo primero que vio fue el inevitable cañón de la pistola, pero luego Sara se dio cuenta de que la silueta oscura que ocupaba el umbral era demasiado grande para ser el de una mujer. Un extraño sonido, mitad sollozo, mitad grito de alegría, se escapó de su garganta, y luego oyó aquella amada voz grave y masculina. Ah, con que la bruja existe después de todo. Y con el aspecto de una arpía maldita, con el pelo todo revuelto y enmarañado. Señor, exclamó Sara, demasiado feliz como para prestar atención a sus insultos. ¿Cómo supo que estaba aquí? Marcus dejó la pistola sobre la caja de madera más cercana y se arrodilló delante de ella para desatar la cuerda. Estaba en la posada esperando a Stubbs, cuando nuestro amigo el pescador furtivo me dijo que había visto y oído a alguien en el cobertizo. Estaba convencido de que era la bruja. Deshizo el último nudo y se quedó en silencio por un momento mientras examinaba sus magulladas muñecas. Démonos prisa, señor, lo urgió Sara. Isabella dijo que volvería. Ha vuelto, le corrigió una voz con tono jactancioso. Sara se quedó sin aliento, pero todo ocurrió tan deprisa que apenas tuvo tiempo de moverse. Vio cómo Ravenhurst se abalanzaba sobre su pistola y el fogonazo de luz en el umbral seguido de un estampido ensordecedor. Su tutor cayó de rodillas y se agarró el antebrazo izquierdo. Entonces Isabella, a la velocidad del rayo, le arrebató la pistola y le apuntó a la cabeza. No, gritó Sara, y poniéndose en pie se colocó entre la pistola y Marcus sin pensar en su propia seguridad. No volverás a dispararle, Isabella, te lo aseguro. Quítate de en medio, Sara. Ordenó Ravenurst de un modo más que brusco, pero ella lo ignoró y dio un paso adelante para evitar que la agarrase. Lo digo en serio, Isabella. Primero tendrás que dispararme a mí. Unos fríos ojos azules miraron a Sara con intensidad. Te creo. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Dijo con auténtico regocijo. Es un hombre de suerte, Ravenhurst. Pero también muy estúpido porque le advertí que no saliera en su busca. La mirada que le lanzó Marcus, mientras se ponía lentamente en pie, dejaba ver su absoluto desprecio por la mujer. Me necesitará para conseguir los diamantes. Irá a por ellos cuando haya escondido a Sara en algún otro lugar, y se la devolveré en perfecto estado cuando me los haya entregado. Ahora dijo caminando lentamente hacia atrás, no os mováis ninguno de los dos. Isabella desapareció en la oscuridad de la noche, la puerta se cerró de golpe y Sara casi suspiró de alivio al oír cómo la atrancaba con el madero. Si no acabo dándole unos azotes, jovencita, no será gracias a ti, masculló Marcus cuando dejaron de oír los pasos de Isabella. Cometes la insensatez de vagar sola por el parque y, por si fuera poco, te colocas delante de una maníaca que empuña una pistola cargada. Completamente impasible ante la amenaza y la feroz crítica a sus acciones, Sara persuadió a su tutor, todavía furioso, para que se quitara la capa y le dejara echar un vistazo a su brazo herido. Marcus colocó la prenda en el suelo y se sentó encima. Sintió más de una punzada de dolor cuando Sara lo ayudó a quitarse la chaqueta, pero le agradó que no se acobardara a la vista de la sangre cuando le remangó la camisa. Luego su pupila hizo una compresa con su pañuelo limpio y le vendó la herida con un trozo de tela que rasgó de sus enaguas. ¿Mejor? Preguntó bajándole la manga de la camisa para luego ayudarlo a volverse a poner la chaqueta. ¿Mucho? Eres una excelente enfermera. Querida mía, le dijo, y Sara se alegró de que la penumbra ocultara el rubor que subió a sus mejillas al oír aquello. Luego, aprovechando que la vela todavía estaba encendida, paseó la mirada por su improvisada prisión y se fijó en algo caído en el suelo cerca de la puerta. ¡Qué atenta ha sido, Isabella! exclamó inclinándose para recoger el objeto. Nos ha traído una manta además de las velas. Marcus se quedó boquiabierto y contempló a su pupila como si hubiese perdido el juicio. -Atenta. -Atenta. -Espera a que le ponga las manos encima. -Lo sé, corroboró Sara con suavidad, sentándose junto a él, pero ahora desearía no haberle dado nunca el collar. Ojalá pudiera regalárselo. -Eso mismo pienso yo -dijo Ravenhurst, para sorpresa de Sara. Si no se lo hubiera dado a Stubbs, ya se lo habría entregado de buena gana. No cejará hasta que lo consiga, señor. Lo considera suyo por derecho. Me dijo que es la hija ilegítima de Lord Felchett. Ah, sí. Repuso Ravenhurst con interés y elevó las cejas. Vaya, no he visto ningún parecido, pero claro, tampoco lo estaba buscando. Tomó la manta y empezó a extenderla sobre sus piernas y las de Sara. Esperemos que Stubbs no tarde en traerlas. Ahora, tratemos de dormir un poco. Con suerte, nuestro amigo no tardará en venir a rescatarnos. Confío en que no pasaran una noche demasiado incómoda. La voz de Isabella despertó a Sara con un sobresalto, y nada más abrir los ojos vio la ya familiar pistola en los finos dedos de su secuestradora. La sonrisa que le brindó a Ravenhurst, que parecía estar despierto desde hacía rato, no fue agradable, más bien desafiante. Sara, si eres tan amable de venir conmigo, nos pondremos de camino. Ya basta de tonterías. Masculló Marcus antes de que Sara pudiera dar más que un paso o dos hacia la puerta. Llévame a mí y deja que Sara consiga los diamantes. Agradezco su oferta, respondió Isabella, sin apartar los ojos de él, pero creo que seguiré fiel a mi plan original. No solo estoy segura de que Sara nunca me haría daño, sino que su compañía es más de mi agrado. Sara vio la mirada de disgusto que ensombreció las facciones de su tutor y se apresuró a salir antes de que tratara otra vez de enfrentarse a Isabella. Una vez fuera, Isabella tiró una hoja de papel en el suelo del cobertizo y cerró la puerta de golpe para luego indicarle a Sara que la atrancara sara no vaciló. lo último que quería era que ravenous tratara de derribar la puerta y recibiera otro balazo. se agachó para levantar el pesado madero de roble cuando vio un movimiento repentino por el rabillo del ojo. el señor stubbs pareció salir de ninguna parte. al instante siguiente maldecía en voz alta mientras luchaba cuerpo a cuerpo con isabella para conseguir el arma. Aunque los dos eran de la misma estatura, el policía era mucho más fuerte, pero Isabella luchaba como una gata salvaje para conservar la pistola. Dos pares de brazos se elevaron en el aire y luego bajaron en forma de arco. Se oyó un estampido ensordecedor, la puerta del cobertizo se abrió de par en par y Ravenust se abalanzó hacia ellos. Sara vio como el señor Stubbs caía al suelo con el rostro congestionado de dolor y agarrándose la pierna. Rápida como el rayo, Isabella corrió por el embarcadero y sacó otra pistola de su chaqueta para volver a mantener a Ravenusta raya. O no le importó o no se dio cuenta de que Sara había ido a prestar auxilio al policía. Rasgando otro trozo de sus menguadas en aguas, Sara trató de contener el flujo de sangre que brotaba de la rodilla malherida, pero era tan abundante que rezumaba entre sus dedos. Miró con ojos de preocupación al señor Stubbs y vio que él también le hacía un gesto con la mirada. El silencioso mensaje fue lo suficientemente comprensible. Cambiándose de posición para ocultar sus movimientos a la perspicaz Isabella, Sara palpó el bolsillo de la chaqueta del policía. Sus dedos sintieron el contacto del frío metal y también de algo más. Muy lentamente sacó tanto la pistola como el collar. Y le entregó el arma al policía antes de ponerse ella misma lentamente de pie. Dio media vuelta y caminó hacia el embarcadero, deteniéndose junto a su alto tutor. -Toma Isabel, ya aquí está lo que quieres dijo Sara tendiéndole el collar con la mano que tenía bañada de sangre del policía, y sintió náuseas al ver el brillo de triunfo en los ojos de la mujer. -Ya se ha derramado bastante sangre sobre esta maldita joya añadió, y le arrojó el collar con un gesto de repulsión, como si teniéndolo un segundo más en las manos se contagiaría de la misma obsesión maligna. Los diamantes centellearon en el aire, brillando con todos los colores del arco iris, y parecieron quedar suspendidos en el frío aire de la mañana durante un instante interminable. Isabella se inclinó sobre la barandilla del embarcadero, estirando el brazo en un intento frenético de agarrar el valioso trofeo. Se oyó un ruido repentino de madera al resquebrajarse, seguido de un grito agudo de terror de Isabella, y lo último que Sara pudo ver al acercarse fueron los dedos de Isabella, todavía con el collar agarrado, desapareciendo en las lóbregas aguas del lago. ¡Dios mío! exclamó volviéndose a Ravenhurst con ojos suplicantes. ¡No sabe nadar, señor! pareció vacilar, pero solo por un momento se quitó la chaqueta y las botas y se tiró al agua y sara esperó con el corazón en un puño escrutando la superficie durante lo que posiblemente fueran dos o tres minutos luego vio burbujas aflorando a la superficie y la cabeza de ravenhurst apareció sobre el agua con los dedos morados de frío se agarró al embarcadero con dificultad cielos el agua está helada jadeó tratando de recobrar el aliento y negra como la pez no puedo ver nada. Inspiró hondo con intención de volver a sumergirse, pero Sara se arrodilló y le tomó del brazo con firmeza, como si su misma vida dependiera de ello. No, señor, por favor, no lo intente. Es inútil, y tal vez sea mejor así. Luego prorrumpió en sollozos. Capítulo 14. Dejó a un lado el libro que no había conseguido captar su interés, y se acercó a la ventana para contemplar el jardín. Era un día seco y despejado, lo mismo que los precedentes, pero Sara sentía que no sería la misma persona que antes. Cuando se fue de Bath, creyendo que la vida de institutriz era su destino, había mirado con esperanza al futuro, una esperanza que ya no tenía. Después de seis años había vuelto a ver a su tutor y por increíble que pareciese, se había enamorado de él pero no pasaría mucho tiempo antes de que el único hombre al que podría amar nunca se casara con otra persona. No, su vida no volvería a ser la misma. Un minuto o dos más tarde Sara entró en el salón y encontró a la condesa, ocupada con su costura, y a su tutor recostado en el sofá. La vio nada más entrar y se levantó de inmediato. Se acercaron lentamente el uno al otro mirándose con intensidad. Pareces un poco pálida, pequeña, comentó tomándola de la mano para llevarla al otro asiento que estaba junto al fuego. No es extraño que haya perdido el color, Marcus, después de todo por lo que ha pasado, intervino la condesa con un brillo de respeto en sus ojos grises. Sara se volvió a mirar a su tutor, que se había sentado de nuevo en el sofá, y vio tal afecto en sus ojos oscuros que si había estado pálida, desde luego dejó de estarlo. Señor, tengo entendido que los hombres del conde consiguieron rescatar el cuerpo de Isabella. Sí, todavía tenía el collar en la mano. Después de todo, tal vez sea la justicia la que haya hecho que muriera y matara solo por una baratija. Sara se quedó perpleja al oír aquello y miró a su tutor con ojos penetrantes. ¿Qué quiere decir, señor? El collar era una excelente imitación del original. Cuando me lo enseñaste por primera vez tuve mis sospechas, así que cuando fui a Bristol hice que un reputado joyero lo examinara. Me confirmó que era falso. A ver si lo entiendo, señor, dijo con expresión genuinamente perpleja. ¿Quiere decirme que después de que robaran el collar alguien lo sustituyó por otro falso? En ese caso, ¿dónde está el verdadero collar? No, Sara, no quiero decir eso en absoluto dijo sin poder evitar una sonrisa ante su prolongada confusión. Tengo la teoría de que Felchet en persona encargó una copia y vendió el original para pagar sus deudas más angustiosas. Siempre ha sido un jugador, y debe dinero a mucha gente, pero mientras su esposa siguiera luciendo esa joya tan valiosa podía engañar a sus acreedores haciéndoles pensar que todavía tenía dinero. Por alguna razón, la idea de que el collar no fuese más que una vulgar imitación parecía empeorar las cosas, la pérdida de dos vidas y el pobre señor Stubbs postrado en cama, seguramente sin un futuro como policía. Sara miró a su tutor con ojos consternados. ¿Qué le pasará al señor Stubbs, señor, si no se recupera del todo? Es demasiado pronto para saber si se recuperará o no, aunque no se puede negar que está gravemente herido en la rodilla. Pero no te preocupes, dentro de una semana o dos, cuando se sienta más fuerte, lo llevaré a Londres para que vea a mi médico. Bueno, todo eso es muy interesante, estoy segura, comentó la condesa, rompiendo el breve silencio que se había hecho a raíz de las últimas revelaciones de su nieto. Pero tenemos asuntos mucho más importantes que tratar. Tu matrimonio, por ejemplo. Sara sintió un espasmo de dolor por todo su cuerpo y bajó los ojos, perdiéndose la mirada iracunda que Marcus le lanzó a su abuela. Sí, comprendo que me mires así, continuó la condesa sin arredrarse lo más mínimo. Pero sabes que no es posible que Sara permanezca soltera después de lo ocurrido. La sorprendente mención de su nombre hizo que Sara levantara la cabeza y contemplara la expresión satisfecha de la abuela de su tutor. ¿Qué quiere decir, señora? inquirió, un poco sorprendida. No voy a casarme. Querida mía, no puedes pasar toda una noche a solas con un hombre y no casarte con él. Es impensable. Pero no ocurrió nada indecoroso, señora, se lo aseguro. No necesito que me lo asegures, querida, repuso la condesa, que seguía sonriendo traviesamente. Estoy convencida de que Marcus se comportó como un perfecto caballero. Pero no deja de ser un hombre, así que debemos fijar la fecha de vuestro matrimonio sin demoras. No. La enérgica negativa de Sara resonó en la estancia con claridad devastadora, haciendo que Marcus se pusiera en pie. ¿Serías tan amable de dejarnos solos, abuela? le dijo en tono cortante dejando muy claro que estaba más que levemente enojado por la interferencia. Permíteme que haga las cosas a mi manera. Muy bien, Marcus, contestó la condesa, dejando a un lado su bordado y poniéndose de pie a regañadientes. Pero por el amor de Dios, no tengas miedo de ir al grano. Ya has estado vacilando bastante tiempo. A pesar de lo enojado que estaba, Marcus no pudo evitar sonreír con admiración mientras veía cómo la puerta se cerraba detrás de su abuela. Seguramente había sabido desde el primer día que había llevado a Sara a su casa que sus sentimientos hacia su pupila eran mucho más profundos que los de un atento tutor. Se volvió para dirigirse a Sara. Siento que ocurriera de esta manera, dijo con suavidad, casi con timidez, algo totalmente raro en él, pero debes comprender que tenemos poco. No comprendo nada, señor. Lo interrumpió con aspereza. Le estaban ofreciendo lo que más deseaba en el mundo y, sin embargo, era como si no le ofreciesen nada. Si Marcus la amara así, entonces todo sería perfecto, pero le estaba ofreciendo casarse con ella para proteger su nombre solo por un equivocado sentido de la caballerosidad y la obligación. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho de malo? Nada. Sara no estaba dispuesta a consentirlo. En realidad, no hay necesidad de recurrir a medidas tan drásticas, señor. No hemos hecho nada de lo que debamos avergonzamos. No hace falta que me lo recuerdes, jovencita, masculló Marcus, herido por lo que le parecía indiferencia por su parte. Pero ojalá lo hubiésemos hecho, así no estarías ahora diciéndome estas tonterías. Conmocionada por su vehemencia, Sara giró en redondo y contempló aquel adorado semblante ceñudo por un momento antes de que una risa casi histérica surgiera de su garganta. Vaya, señor Ravenhurst. Casi podría creer que desea casarse conmigo. Por supuesto que quiero casarme contigo, criatura. ¿Por qué si no iba a preguntártelo? Por unos momentos Sara no pudo hacer otra cosa más que mirarlo boquiabierta, conteniendo un inmenso regocijo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había sido de la otra mujer con la que se quería casar? No iba a dejarla tirada como un zapato viejo. Pero señor, según la condesa, usted ya está comprometido con cierta dama cuyo nombre, me temo, no puedo recordar. ¿Con qué mi abuela te habló de eso, eh? Maldita sea. Exclamó con furia, aunque luego se calmó para explicárselo a Sara. Hubo un tiempo en el que, tonto de mí, consideré la idea de casarme con Celia Banford. Gracias a Dios, cuando me dirigía a su casa con intención de pedir su mano, tuve que interrumpir mi viaje para ir en tu busca. Mira a Sara, y yo nos llevamos bien. Vamos, ¿no podrías aguantarme como marido? Su voz se volvió una caricia. Nunca te haría daño, ¿sabes? Podrías tener lo que quisieras, carruajes, joyas, vestidos, cualquier cosa que quisieras podría ser tuya. Sara se sentía como si estuviera flotando en una nube de pura felicidad. La amaba y contra todo pronóstico quería casarse con ella. Creo que debo dejar algo muy claro desde el principio. No puedes comprarme. No quiero carruajes ni joyas, solo te quiero a ti. Por un momento... Ravenhurst pareció no haber oído, pero luego volvió la cabeza y lo que vio reflejado en aquellos ojos de color aguamarina lo hicieron acercarse a ella y agarrarla de los antebrazos. Estaba seguro de que te atraía, murmuró, enterrando su rostro en sus suaves rizos. Pero nunca me atreví a esperar que, que pudiera ser lo bastante tonta como para enamorarme de una criatura tan arrogante y autoritaria como tú, bromeó sin poder evitarlo. Sí, la verdad es que a mí también me sorprende. No hubo suavidad en él aquella vez. Abrazando a Sara con fuerza, la besó con una ansia posesiva que la dejó vacilante, con los labios inflamados y sin ninguna duda sobre el ardiente deseo que sentía por ella. Y por cierto, me llamo Marcus. Dime, ¿cuándo piensas casarte conmigo, abominable jovencita? Cuando tú quieras, Marcus, contestó Sara sintiendo que aquel nombre afloraba fácilmente a sus labios. Fin y hasta aquí la narración de esta bonita historia Un tutor negligente. Espero que te haya entretenido y te haya hecho pasar un ratito entretenido. Te recuerdo que me dejes un me gusta en el vídeo y déjame también un comentario en la cajita de comentarios. Para saber tu opinión. Si eres de las que no sabes qué comentario dejarme, tan solo déjame un saludo y... Te lo agradezco igualmente. También te recuerdo que te puedes suscribir al canal que es totalmente gratuito y así estarás al día de las publicaciones. Gracias y te deseo un feliz día. Gracias. Y...